Thank <laughs> you. Sentado por el arte de compartir Vibes. The art of vibes are in. Expresiones de gratitud. Gracias también al Dr. Thomasy, Ari Bullard, quien leyó mi manuscrito en borrador. Forma y ofreció críticas y comentarios útiles. Aunque diferimos en nuestras opiniones, sus comentarios fueron acertados y fortalecieron mi libro. También deseo agradecer al Dr. Michael Shermer, editor de la revista Skeptic, por dar a mi teoría su primera difusión profesional en las páginas de su revista. Ocho agradecimientos. También debo agradecer a las personas que aceptaron responder mis extrañas preguntas para este libro: Graham Hancock, Lawrence Gardner, Alan Alford, Ricky Rory y Joseph Trainer. También gracias a quienes amablemente me permitieron reproducir sus maravillosas fotografías y arte: John Bosworth John W. Anderson, Pat Lenz y Francis Lauron. Preludio. H.P. Lovecraft, conocido por los aficionados a la demonología oculta, la brujería, como maestro narrador, es el responsable de nuestra primera selección en este Museo de lo Frecuentemente Morboso. Ustedes, conocedores de las artes negras, probablemente lo reconocerán. Rod Sorwen admitió abiertamente que era descaradamente un gran devoto de los cuentos de terror, fantasía y lo sobrenatural, recordó su esposa, Carol. Sowling había crecido en el apogeo de la era de la ficción pulp, leyendo historias de terror clásicas y modernas en revistas sensacionales como Weird Tales y Standing Stories. Sus autores favoritos fueron Edgar Allan Poe, cuyos terroríficos cuentos del siglo XIX hablaban de mentes macabras, y H.P. La influencia de Lovecraft se mostró claramente en la obra de Sowling. En la serie de antología de Night Gallery, varios de los episodios se basaron en las historias de Lovecraft, incluido el modelo de Pickman, donde el monstruo de una pintura no es solo producto de la imaginación del artista. Nadie puede olvidar la sorprendente visión de la estatua de la Libertad en ruinas en la famosa escena final de la película, o incluso los indicios de vida en la Tierra en las investigaciones arqueológicas de los simios. Sido visitado. Afirmó haber visto las pistas donde habían aterrizado sus naves y señales crípticas construidas por los visitantes. Además, había visto los restos reales de las estructuras que habían construido mientras estaban aquí. Que hizo que las revelaciones de Landsberg fueran particularmente. Sorprendente fue la sorprendente afirmación de que los extraterrestres no habían llegado hoy ni ayer, sino que habían llegado hace miles de años. Estos visitantes cautivaron a los nativos con su destreza tecnológica y dejaron huellas de su llegada en antiguos mitos y monumentos. Eran cosas que no deberían ser, pero estaban aquí, ellos existieron. En verdad, si estas cosas fueran reales, entonces los primeros dioses de la humanidad eran extraterrestres cuya asombrosa tecnología les había dado el aura de lo sobrenatural. Gran parte del interés de Alan Landsberg en el tema procedía de un apasionante y escandaloso bastsador titulado Chariots of the Gods. Escrito originalmente en alemán en 1968 por un hotelero suizo llamado Erich von de Snicken. En ese libro, Bondaniken había afirmado sorprendentemente que seres extraterrestres de otro mundo habían descendido a la Tierra en un pasado remoto, habían modificado genéticamente a la humanidad, habían construido los mayores monumentos del pasado y luego se habían ido con la promesa de regresar. Si la arqueología ignorara o, peor aún, atacara estas teorías, las llevaría directamente a la gente. Los dos hombres trabajaron juntos para llevar chariots a la pantalla chica en forma de documental televisivo reunió en una película, escribió Landsberg, algunos de los signos visibles de que la Tierra podría haber sido visitada hace mucho tiempo por astronautas de algún otro mundo, visitantes a quienes los terrícolas, asombrados, probablemente habrían tomado por dioses. Millones de estadounidenses estuvieron expuestos por primera vez a la idea de que las maravillas del pasado eran monumentos a extraterrestres. Y muchos de esos espectadores se convencieron de que algo andaba mal con la visión del pasado antiguo de los libros de texto. A principios de 1974, se imprimieron 4 millones de copias y las secuelas Gods from Outer Space y Gold of the Gods se vendieron rápidamente. Otros autores rápidamente se subieron al carro, incluido Alan Landsberg, quien, junto con su esposa, publicó En Busca de Misterios Antiguos y su continuación, The Outer Space Connection, que proporciona un compendio aún mayor de misterios antiguos. Si bien la idea de que los extraterrestres eran nuestros antepasados rápidamente fue atacada por los científicos como imposible y falsa, continuó ganando un número impresionante de seguidores. Bondaniken escribiría más de 25 libros exponiendo sus afirmaciones, y sus imitadores y seguidores escribieron varios más. De la cual el documental de Sowling fue el piloto, y en episodios de su actual programa Ancient Mysteries, los llamados expertos proclamaron que los extraterrestres habían llegado a la Tierra, habían creado su antigua maravillas, y todavía venían hoy conocimientos necesarios. Sin embargo, incluso cuando adopté al por mayor estas asombrosas ideas, no poseía las herramientas intelectuales necesarias para evaluarlas críticamente. En otras palabras, si los defensores de la hipótesis Paleoceti afirmaban que las figuras de autoridad estaban equivocadas y tenían razón, ¿cómo podría entonces aceptar su autoridad? Tenía dudas silenciosas de que algo andaba mal. Sin embargo, seguía adelante con valentía. Mi padre se había dejado llevar por las reflexiones de Bondaniken durante el apogeo de la teoría y tenía una copia gastada y andrajosa de El oro de los dioses, que leí y me encantó. Incapaz de satisfacer mi ansia por los misterios antiguos con un solo libro, Gold me inspiró a buscar más conocimientos prohibidos. Devoré todos los libros de las décadas anteriores, incluidas las obras completas de Bondaniken y varios tomos extraños sobre piramidología. En el año siguiente, leí todo lo que pude sobre extraterrestres, ovnis, extraterrestres. Secuestros y cosas así. Leí sobre la aterradora abducción de Betty y Barney Hill, una pareja que afirmó bajo hipnosis haber sido secuestrada por extraterrestres y haberles practicado procedimientos extraños. Estudié el llamado incidente de Raswell, donde se suponía que un platillo volante se estrelló en 1947 en el desierto de Nuevo México, y leí los cables originales de la FBI sobre los discos voladores recuperados allí y llevados a Ohio y luego al área prohibida 51, donde se convirtieron en la base de los aviones de combate Stealth. Si pudieran cruzar galaxias, ¿por qué no Nuevo México? Luego descubrí que el célebre secuestro de Betty y Barney Hill casi con certeza descendía de la película Invaders from Mars y de un episodio de la serie de televisión de Outer Limits que se emitió solo unos días antes del secuestro. Clave del caso: el secuestro de Hill incluyó a extraterrestres ahora estereotipados con ojos altones desconocidos en el Hollywood de los años 60. Sin embargo, ese episodio de Outer Limits presentó extraterrestres que encajaban con la descripción exacta que dieron los Hills. Después de descubrir cuántas fotografías de ovnis eran falsificadas, y mal, de repente los ovnis me parecieron mucho menos interesantes. A medida que aprendí más sobre física y las complicaciones de los viajes espaciales, la llegada de extraterrestres parecía menos probable. Hancock propuso que había existido una gran civilización perdida antes del final de la última edad del hielo y que las huellas que dejó en todo el mundo conducían a similitudes en las grandes obras de las culturas antiguas. Los embajadores de la civilización perdida eran recordados como dioses y las antiguas anomalías eran sus huellas dactilares. ¿Qué podría tener más sentido intuitivo? El libro de Hancock fue mágico y, para mí, la única formación en mitología e historia antigua que había recibido, gracias a un sistema escolar público en decadencia más decidido a adoctrinar la corrección política que a enseñar casi cualquier cosa. En poco tiempo leí la secuela de Hancock, El mensaje de la Esfinge 1996, y su exploración original de un antiguo misterio, La Señal y el Sello 1992, que investigaba los orígenes de la historia del Arca de la Alianza y donde la reliquia, si existe, podría descansar hoy. El misterio de Sirio había argumentado que la ciencia del Antiguo Egipto era muy avanzada y era un legado de una cultura superior que no era de este mundo. Los Dougan no deberían haber conocido este hecho cósmico porque la ciencia occidental lo había descubierto solo en las décadas anteriores. Sin embargo, no importa cuán exitosas hayan sido las teorías sobre extraterrestres prehistóricos o una civilización perdida, algo simplemente no me parecía bien acerca de las ideas, incluso cuando las abracé como los mejores escenarios en el cumplimiento de mis deseos juveniles. Detrás del gran edificio de la teoría de los antiguos astronautas había una pequeña semilla de duda que aparecía una y otra vez, ¿no había algo vagamente ficticio en la historia? ¿No sonaba un poco a ciencia ficción? ¿O, más concretamente, no había oído todo esto antes en alguna parte? Al leer el cuento de 1926 La llamada de Kesulu, tuve una sensación de deja vu. En la historia, un, un joven reúne las piezas de un siniestro rompecabezas que une un culto diabólico, artefactos antiguos y una revelación blasfema. Solo uno de los cultistas, un hombre llamado Castro, habló de sus creencias. El viejo Castro recordaba fragmentos de espantosas leyendas que palidecían las especulaciones de los teósofos y hacían que el hombre y el mundo parecieran realmente recientes y transitorios. Hubo eones en los que otras cosas gobernaron la tierra y tuvieron grandes ciudades. De hecho, ellos mismos habían venido de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Cuando entré a la universidad, había decidido estudiar antropología porque estos libros sobre misterios antiguos y las historias de Lovecraft me habían inspirado mucho. Entonces vi que había comenzado un gran cambio, pero el nuevo orden aún no había llegado por lo que en este ocaso de Occidente con las viejas autoridades culturales derrocadas y quebrantadas, no era de extrañar que tantos hubieran llegado a rechazar la ciencia, que era nada más que la característica definitoria de Occidente. Van Vick habló con los Dougan sobre Sirio, pero sus conclusiones resultaron inquietantes para quienes habían creído lo que Robert Chample había escrito, todos están de acuerdo, en que aprendieron sobre la estrella gracias a Griaulé. Aquí estaba, la prueba irrefutable, la los Dougan no tenían ningún conocimiento especial, de hecho, solo estaban repitiendo lo que el propio Griaulé les había dicho. Todo era una mentira, y además mala. Efectivamente, ningún otro antropólogo podría duplicar el trabajo de Griaulé. No había ningún misterio de Sirio después todo. Sabía, por ejemplo, que el ingeniero Robert Bodo, que se estaba haciendo un nombre con sus teorías sobre Egipto y las estrellas, se inspiró para escribir el misterio de Orión en el libro del templo. Como dijo el propio Baubal. Temple había descubierto un misterio digno de mayor investigación. Si los Dougan habían heredado su conocimiento sobre Sirio B de los antiguos egipcios, ¿qué otro conocimiento podrían haber tenido estos antiguos sobre las estrellas? Representaba las estrellas importantes para los antiguos egipcios. Después de todo, las pirámides se construyeron en el momento en que Robert Temple creía que la religión de las estrellas había sido de la mayor importancia. Quizás entonces las dos estaban relacionadas. Temple había postulado que las ciudades del antiguo Egipto y Grecia estaban planeadas para parecerse a la constelación de Argo. Baubal aplicó la idea del espejo de estrellas a las pirámides y descubrió que las tres pirámides de Gise representaban el cinturón de estrellas de la constelación de Orión. Con eso, tuve que concluir tristemente que había sido engañado. Aunque amaba estos libros, sabía que no eran ciertos. Pero lo que pude demostrar fue de dónde procedían esas ideas y cómo acabaron en mi cabeza. Seguramente no fue una coincidencia que H.P. Lovecraft hubiera escrito historias de dioses alienígenas décadas antes de que otros autores hicieran de su ciencia ficción un hecho científico. No hizo falta mucho para encontrar la conexión oculta o para demostrar que mi idea de que Lovecraft estaba detrás de esos mitos modernos era absoluta y sorprendentemente cierta. De alguna manera, los garabatos de Lovecraft nos legaron un inquietante legado de pseudociencia, horror y lo extraño. Y al final, entenderemos cómo las extrañas historias de Lovecraft tuvieron consecuencias peligrosas e involuntarias para la ciencia y el mundo actual. Nuestra historia comienza propiamente durante el otoño de 1926. HP Lovecraft acababa de... Dejó la ciudad de Nueva York después de una difícil estadía de dos años que lo había dejado permanentemente amargado. Llegó en 1924 para casarse con Sonia Green y los dos vivieron juntos en su departamento en Brooklyn. Mientras vivía en la ciudad, Lovecraft no pudo encontrar trabajo y se hundió en la depresión. Y odiaba que fuera cruel con él. Comenzó a escribir historias desagradables sobre los extranjeros descuidados que, según él, estaban contaminando Estados Unidos y empezó a añorar el regreso a casa. En 1926, Lovecraft se cansó de Nueva York, maldijo la ciudad y hizo las maletas para siempre. Ahora, en los gloriosos días de un otoño de Nueva Inglaterra, estaba sentado encorvado sobre su escritorio en Providence, escribiendo a mano una extraña historia a partir de un bosquejo que había compuesto durante sus últimos días en Nueva York. Por supuesto, poseía una máquina de escribir, una Remington usada que había adquirido en julio de 1906, pero nunca se había molestado en aprender el arte de mecanografiar, en gran medida porque consideraba que la escritura mecánica era una tarea sencilla. Una mujer que leyó una carta suya se preguntó seriamente si estaría escrita en árabe. Escribiendo a altas horas de la noche para evitar distracciones, Lovecraft pasó su pluma por la página, llenando el espacio en blanco con una historia maravillosa. Sin embargo, reconoció que incluir fragmentos de leyendas oscuras constituía una historia sensacional. Para dar crédito a sus mitos sintéticos, Lovecraft los vinculó a los desarrollos intelectuales de las décadas previas a la creación de Kesulu. Para comprender el telón de fondo intelectual contra el cual H.P. Lovecraft desarrolló por primera vez la presunción ficticia de que los extraterrestres eran confundidos con dioses, es necesario comprender algo del clima intelectual en el que nació la idea del antiguo astronauta. Culto romántico a lo irracional. Si bien el propio Lovecraft estaba asombrado por el siglo XVIII, la ilustración y la razón pura, su anacrónico amor por el pasado era en sí mismo una manifestación del espíritu romántico. Los pensadores del siglo XVIII se remontaban al pasado clásico, a Grecia y Roma, como encarnaciones de lo mejor de la tradición occidental, como la gran época de la razón. Fue cierto en 1776 cuando el historiador Edward Gavin observó en su clásico Decadencia y Caída del Imperio Romano que la humanidad nunca había visto un día más próspero y feliz que bajo los emperadores anteninos de la Roma del siglo II, una era de prosperidad no superada hasta el siglo II. Mediados del siglo XIX. Encarnado en su arte y su arquitectura, como los edificios grecorromanos de Washington, D.C., el pueblo de la Ilustración buscó revivir la grandeza grecorromana en su propia época. Creían que la ciencia y la razón marcarían el camino. Sosteniendo que la anarquía, el caos y la caballerosidad del periodo medieval eran la culminación perfecta de la humanidad en su, siempre el suyo, ella vendría después, estado más caballeroso y digno, los pensadores románticos elogiaron los códigos y la conducta de la Edad Media. Estos dos puntos de vista opuestos generaron dos sistemas de creencias diferentes. A medida que la ciencia del siglo XIX avanzaba bajo la bandera del materialismo y la evolución de la ilustración, la pseudociencia surgió para defender el espiritismo y la creación especial, especialmente la intervención de fuerzas del gran exterior. Había una clara división entre ciencia y superstición, entre razón y religión. Era una guerra cultural y los bandos comenzaban a formarse. Fue este conflicto de ideas lo que obligó a Lovecraft a buscar una manera de armonizarlas a través de la ficción y rectificar la irónica contradicción de su amor romántico por la ilustración. Los del otro lado adoptaron todo tipo de convicciones irracionales, desde la creencia en fantasmas y espíritus hasta la creencia en visitas de ángeles y seres celestiales y la creencia en civilizaciones perdidas. Esta gente no necesitaba pruebas y, en su exceso, creían crédulamente cualquier cosa. Sin embargo, estas personas adoptaron el lenguaje de la ciencia para dar un barniz de autoridad a sus afirmaciones, convirtiéndose de hecho en pseudocientíficos, utilizando los adornos pero no los métodos de la verdadera ciencia. En el ámbito de la arqueología, estos pseudocientíficos fueron especialmente activos desde el principio, viendo en el pasado numerosas ideas controvertidas y a veces extrañas. Comparada con la biología o la física, la arqueología no es una ciencia antigua, principalmente porque la actitud de la sociedad hacia el pasado ha variado mucho con el tiempo. Como resultado, el registro del pasado suele estar fragmentado y distorsionado por pruebas incompletas. En el siglo XVIII, la mayoría de los restos de sociedades pasadas habían caído en decadencia y nadie podía decir quién o qué había construido algunas de las fabulosas ruinas que los exploradores estaban descubriendo en todo el mundo. Se encontraba en medio de cien montículos más pequeños en una gran ciudad y esta era solo una de las innumerables agrupaciones de grandes estructuras por todo el este y el medio oeste. ¿No eran casi animales, demasiado incivilizados para haber hecho grandes cosas? No convencido por la leyenda de una raza perdida que construía los montículos, en 1782 Thomas Jefferson llevó a cabo la primera verdadera excavación arqueológica, descubriendo un túmulo indio junto al río Rivane de Virginia y examinando científicamente su contenido. Sus notas fueron tomadas con tanta precisión que se consideran un informe de campo válido incluso para los estándares actuales. La excavación de Jefferson, registrada en sus notas sobre el estado de Virginia, fue la primera en investigar una afirmación de la pseudociencia, es decir, la afirmación de que una raza perdida había construido los fabulosos montículos que salpican el paisaje norteamericano. Desde que los exploradores entraron en contacto con los pueblos nativos en lo que sería América, sostenían que los nativos eran semisalvajes o, peor aún, totalmente salvajes. No podían, en conciencia, considerar a los pueblos bárbaros que encontraron como iguales a los. Civilizaciones europeas avanzadas que representaban. A pesar de las excavaciones de Jefferson, los principales intelectuales estadounidenses blancos durante el periodo romántico creyeron cada vez más que los montículos que cubrían el país eran obra de numerosos grupos fabulosos. Desde la raza perdida pre hasta las especulaciones victorianas sobre vikingos, druidas e irlandeses errantes. Monjes. De hecho, cualquiera, excepto los indios. Queda a la historia a juzgar cuánto de esto fue romántico y cuánto fue política real que justificaba la expulsión o el exterminio total de los pueblos nativos. Sin embargo, durante décadas la hipótesis de la raza perdida fue considerada cierta. Como señaló el arqueólogo e historiador Brian Fagan, estas teorías descabelladas atraían a las personas con inclinaciones románticas, a las personas que creían que los indios americanos eran incapaces de construir algo tan elaborado como un túmulo funerario. De hecho, se trataba de una batalla entre las dos grandes tendencias del pensamiento intelectual occidental, la ilustración y el periodo romántico. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la batalla por reconciliar las exigencias de la razón con el atractivo de lo irracional y lo romántico llevó a personas, por lo demás sensatas, a abrazar todos los ámbitos de las creencias fantásticas. No fue hasta 1894 que finalmente murió el mito de los constructores de montículos. En la década de 1880, el director de la Oficina de Etnología Americana del Smithsonian, John Wesley Powell, decidió poner fin a la controversia de una vez por todas. Nombró a Sarah Thomas para encabezar una división que utilizaría los 5.000 dólares que el Congreso había asignado para la excavación anual de un montículo para desacreditar el mito de la raza perdida. Inicialmente, Thomas creía en la teoría de la raza perdida, pero después de una extensa campaña de excavaciones científicas, la evidencia le dijo una historia diferente. Los esqueletos que descubrió eran claramente indios y no encontró ningún artefacto que no pudiera asociarse con los nativos americanos, ya sea a través de su propia industria o mediante el comercio con los colonos. Publicó sus conclusiones en 1894, no podía haber dudas, decía, los montículos eran obra de antiguos indios, no de una raza perdida. Con la publicación del gran trabajo de Thomas, explicó Fagen, todos los estudiosos serios de la arqueología norteamericana aceptaron que los constructores de montículos eran nativos americanos. Toda la investigación moderna sobre estos pueblos se basa en este hecho. A partir de entonces, la arqueología procedió como una ciencia, investigando afirmaciones y sacando conclusiones basadas en evidencia. Si bien no todas las excavaciones cumplieron con este alto estándar, la tendencia definitivamente había cambiado, moviéndose más hacia la ciencia y alejándose de la especulación romántica. El caso de los Mount Builders había enseñado una dura lección, los pueblos indígenas eran capaces de realizar grandes hazañas y las culturas que estudiaba la arqueología probablemente eran desarrollos independientes y únicos. Si bien estas lecciones tardaron en incorporarse al pensamiento dominante y, hasta cierto punto, todavía se oponían un siglo después, finalmente la arqueología de principios del siglo XX llegó a la conclusión de que el mundo antiguo no era tan misterioso y podía explicarse con la ciencia y la razón. Por supuesto, estas creencias eran susceptibles al mismo impulso de cientificismo que había plagado a las ciencias biológicas. La libre investigación a veces daba paso al dogmatismo, especialmente a la idea dogmática de que las culturas antiguas eran totalmente independientes y nunca se comunicaban entre sí. Parte de este dogma surgió de evidencia temprana, y parte del orgullo profesional de los primeros arqueólogos que no querían que sus hallazgos se vieran comprometidos por la idea de que sus pueblos o culturas recién descubiertas derivaban de cualquier otra. Más que cualquier otra idea, esta creencia en el aislamiento cultural sería la que más alimento daría a los pseudocientíficos. Pero hubo otros que no se dejaron convencer por la autoridad de la arqueología. Reclamos. Mientras la arqueología formal comenzó a adquirir aspectos de ciencia para satisfacer las crecientes necesidades de los investigadores de los montículos, un grupo de pseudocientíficos comenzó a desarrollar sus propios puntos de vista paralelos y completamente opuestos sobre la historia antigua. Su visión estaría inspirada por la intuición, la revelación, la especulación y formas alternativas de conocimiento. Si la ciencia buscaba evidencia para llegar a una conclusión, este tipo de ciencia falsa buscaría evidencia que se ajustara a una conclusión. Quizás la obra más famosa de este tipo, el libro de 1882 Atlantis, de Under the Ludian World, es el primer y más influyente libro jamás escrito sobre una civilización perdida. En él, el autor, el excongresista estadounidense y fundador del partido populista Ignatius Stanley, describe la fabulosa civilización de la Atlántida, el continente perdido, en algún lugar del Océano Atlántico. Platón había escrito sobre la Atlántida en dos diálogos breves más de dos milenios antes, historias diseñadas para demostrar la corrupción de la moral ateniense en su época, comparándola con un pasado más glorioso que había sido destruido por la misma laxitud moral que ahora invadía Atenas. Había escrito que la Atlántida era un reino insular situado en el Atlántico. Más allá de los pilares de Hércules, un reino de fabulosa riqueza y grandeza. Pero los dioses destruyeron la Atlántida en un solo día y una noche, hundiéndola bajo las olas por su corrupción e impiedad. La historia de la Atlántida de Platón había sido descartada como una mera alegoría o leyenda desde el Renacimiento, y no había evidencia de que alguna vez hubiera existido un continente perdido en el Océano Atlántico. Pero entonces, en 1871, el arqueólogo inconformista Heinrich Schumann excavó las ruinas de Troya. La lectura del relato de Homero sobre la guerra que destruyó la ciudad, la Ilíada, lo había inspirado, y siguió la descripción homérica al pie de la letra. Localizando el sitio de lo que creía que sería la ciudad destruida por los griegos durante la guerra de Troya. Sus descubrimientos en la campiña turca demostraron sin lugar a dudas que la legendaria ciudad de la Ilíada tenía una contrapartida histórica real. En otras palabras, había demostrado que al menos parte de la mitología griega era cierta. Si Troya fuera real, ¿por qué no otras piezas de la mitología? Schumann pronto descubrió la capital del comandante griego Agamenón en Micenas, y durante las décadas de 1870 y 1880 se produjeron más descubrimientos con rapidez y furia. A Ignace Stanley no le habría parecido demasiado exagerado creer que la Atlántida, otra ciudad griega legendaria, pudiera tener una base real. Donnelly rescató por sí solo al legendario continente de la oscuridad y desarrolló una tesis basada en la proposición de que la historia era cierta. Basándose en la breve descripción de Platón, Donnelly afirmó haber encontrado evidencia en todo el mundo que respaldaba su tesis de que la cultura avanzada de la Atlántida era la madre de todas las civilizaciones, sembrando el mundo con conocimiento después de la destrucción del reino insular. Algunos de sus paralelos eran extraños, afirmar, por ejemplo, que el conocimiento de la pintura era un legado atlante, y otros eran al menos plausibles en ese momento, como la presencia de momificación en Egipto y América del Sur. Afirmó que los propios Atlantes adoraban al sol, y que esta religión era compartida en Egipto, América del Sur y todo el mundo. Significativamente para Lovecraft y la teoría astronauta alienígena, en un pasaje Donnelly afirmó que los reyes de la Atlántida eran recordados de forma distorsionada como los dioses clásicos de la antigüedad. Los griegos, demasiado jóvenes para haber compartido la religión de la Atlántida, pero conservando algo de memoria de ese gran país y su historia, procedieron a convertir a sus reyes en dioses y a representar a la propia Atlántida como el cielo de la raza humana. Así, encontramos un gran culto al solo a la naturaleza en las naciones más antiguas, mientras que Grecia no tiene más que una incongruente mezcla de dioses y diosas, que nacen, comen, beben, hacen el amor, violan, roban y morir. Y que son adorados como inmortales en presencia de los mismos monumentos que atestiguan su muerte. Aunque parece tener poca opinión de la religión griega, Donelli proporcionó la semilla de una a un aspecto importante de la hipótesis de los antiguos astronautas: que los dioses no eran creaciones mentales, sino que alguna vez fueron criaturas de carne y hueso, es más, criaturas de carne y hueso que representaban una civilización perdida. De enorme desarrollo tecnológico. Donnelly argumentó que no podía haber disputa sobre la conexión entre el dioses griegos y la Atlántida, citando numerosos casos famosos en su época de pueblos primitivos que se encontraron con un grupo tecnológicamente avanzado y los declararon dioses. Una especie de versión victoriana del famoso culto a la carga antropológico en el que los pueblos nativos del siglo XX construían simulacros de aviones de maleza. Para persuadir a los dioses de que les traigan más bienes comerciales de los dioses comerciantes blancos. La historia de la Atlántida es la clave de la mitología griega. No puede haber duda de que estos dioses de Grecia eran seres humanos. La tendencia a atribuir atributos divinos a los grandes gobernantes terrenales está profundamente arraigada en la naturaleza humana. Los salvajes que mataron al capitán Cook creían firmemente que era inmortal, que aún estaba vivo y que regresaría para castigarlos. Los muy civilizados romanos convertían en dioses a sus emperadores muertos. El doctor Livingstone menciona que en una ocasión, después de hablar con un bosquimano durante algún tiempo acerca de la deidad, descubrió que el salvaje pensaba que estaba hablando de Sekomi, el jefe principal del distrito. Así, Donnelly pudo leer en las leyendas de los pueblos de todo el mundo un registro de los Atlantes colonizando a los pueblos antiguos de la tierra. Si los dioses griegos eran reyes Atlantes, seguramente los dioses de otros pueblos no eran más que recuerdos distorsionados de estos fantásticos visitantes. México, Yucatán y Perú, tierras donde los dioses Quetzalcóatl, Cuculquín y Viracocha desembarcaron para civilizar a la humanidad bárbara, se convirtieron en testimonio de cómo los grandes hombres de la Atlántida abandonaron su continente natal para llevar la civilización a los ignorantes nativos. Otras pruebas continuaron obligando a Donnelly a llegar a la conclusión de que toda la civilización tenía una fuente común. Encontró historias de una inundación global en todo el mundo. Noé en su arca no estaba solo, y el mismo motivo apareció con Utnapishtim en Mesopotamia, o Deucaliano en Grecia, y esto reforzó para Donnelly la noción de que la civilización era un legado de la Atlántida perdida, cuya civilización, según Platón, fue destruida cuando los dioses se hundieron. El reino insular bajo las olas. Donnelly aprovechó al máximo la falta de conocimientos arqueológicos en 1882. Volver entonces, no había manera de fijar un edificio o un artefacto en una fecha absoluta en el tiempo. Las conjeturas eran rampantes y muchos de los expertos no estaban de acuerdo sobre la antigüedad de los monumentos. En aquel entonces se desconocían las técnicas de datación absoluta, como la datación por carbono, y era imposible decir con seguridad si las ciudades preincas eran más antiguas o más jóvenes que sus homólogas egipcias. Como resultado, Donnelly pudo tomar similitudes en los estilos de construcción y extrapolar un ancestro común, suponiendo erróneamente que las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo eran más o menos contemporáneas. Vio que tanto México como Egipto tenían pirámides y dedujo que los atlantes habían enseñado la construcción de pirámides a ambas culturas. Incluso incluyó a los constructores de montículos en su plan, comparando sus montículos con los de Europa y Asia y defendiendo una influencia común. No podía saber que miles de años los separaban. Atlantis, de antes de World marcó el tono y el tenor de todos los libros posteriores sobre historias alternativas. Todo estaba aquí, los antiguos misterios, las comparaciones interculturales y las escandalosas afirmaciones de que las similitudes entre culturas eran obra de aquellos del exterior, ya que nunca se creyó que los nativos fueran intelectualmente capaces de una cultura avanzada. Esta sutil beta de racismo subconsciente, tan prevalente en el mito del constructor de montículos y en la leyenda del mundo antediluviano, seguiría atormentando a los historiadores alternativos durante el siglo venidero. Al mismo tiempo, otros estaban inventando sus propios continentes perdidos y civilizaciones perdidas, poblando la tierra antigua con una sorprendente variedad de culturas misteriosas que se creía que en un momento u otro habían dado origen a las civilizaciones familiares de la historia humana. Lovecraft llegaría a utilizarlos todos como atreso en sus obras. Entre los más populares de estos primeros mundos insulares se encontraba Lenurie. Un poco antes de Donnelly, los biólogos habían comenzado a abrazar la idea de la evolución e incluso la noción herética de que los seres humanos descendían de los mismos ancestros que los simios. Se inició la búsqueda del llamado eslabón perdido entre el hombre y el simio, y los biólogos comenzaron a buscar el punto cero donde evolucionaron los humanos. Pero primero, la ciencia tendría que explicar de manera plausible cómo los monos, los simios y los lémures se extendieron por el mundo. Donde evolucionaron fue una cuestión primordial, ya que podría llevar a la ciencia al lugar donde la humanidad misma tuvo su génesis. Ante el extraño hecho de que los lémures primitivos, primates que parecían más parecidos a mapaches que a monos, existían a ambos lados del Océano Índico, tanto en Madagascar como en la India, algunos habían comenzado a proponer que un puente terrestre había unido las dos tierras. El zoólogo inglés Philip L. Esclater llamó a la tierra perdida Lemurie. Esta era una especulación razonable antes de que la ciencia descubriera la tectónica de placas y el hecho de que los continentes podían moverse y de hecho lo hacían, muy lentamente a través de la superficie de la Tierra durante millones de años. Al final se demostró que esta medida era la causa de la amplia distribución de los lémures, pero esto no se sabría hasta dentro de casi un siglo. Sin embargo, la especulación científica sobre un puente terrestre lemuriano rápidamente fue adoptada por un movimiento pseudocientífico con pretensiones de estatus religioso. En la década de 1870, el científico alemán Ernst Haeckel introdujo la idea de que Lemurie podría haber sido el hogar de la humanidad. Basándose en las ideas de la evolución, Haeckel observó correctamente que los lémures primitivos y los simios más complejos parecían estar relacionados. Dado que los humanos estaban relacionados con los simios, era lógico que la cuna de la humanidad también estuviera donde los simios tuvieron su primer hogar, Lemurie. Madame Helena Blavatsky fue probablemente la ocultista más famosa de las últimas décadas. Del siglo XIX. Blevatsky, rusa de nacimiento y de sangre noble, emigró a los Estados Unidos, donde se dice que fue la primera mujer rusa. Por una especie de coincidencia cósmica, yo también viví en Iseke, mientras asistía a la universidad, pero la atmósfera de lo siniestro en esa comunidad de mente abierta me llevó a conclusiones profundamente diferentes. Estas y otras maravillas eran el valor comercial del movimiento espiritista, y poderes como el de Blevatsky fueron exitosamente desacreditados por el enemigo jurado de los espiritistas, el escapista Harry Houdini. Sin embargo, eso aún estaba por llegar. Isis de Velada fue publicado en 1877 con cierto grado de elogio y despertó interés en la naciente sociedad teosófica. El objetivo declarado de la sociedad era fusionar las filosofías de Oriente y Occidente en un todo armonioso para preparar al mundo para la hermandad universal. Luego fijó su residencia en Inglaterra, donde en 1888 publicó en dos grandes volúmenes su obra más infame, La Doctrina Secreta. En él, Blevatsky le dijo al mundo que hace 18 millones de años vivían en la tierra criaturas vegetales desuesadas y parecidas al caucho. Evolucionaron hasta convertirse en una raza inteligente hace cuatro millones de años, y esta raza fue descrita como gentil. Luego, hace tres millones de años, una raza de gigantes andróginos desarrolló y creó monstruos cuando se aparearon con animales, generando, por supuesto, mitos griegos sobre minotauros, centauros y otros híbridos. Pero mediante este apareamiento frenético, la esencia pura de la inteligencia quedó atrapada en un ciclo carnal de reproducción. Blevatsky afirmó haber recibido sabiduría celestial canalizada del mundo de los espíritus y sostuvo que los espíritus etéreos habían revelado que Lemurie era la patria de la humanidad, el lugar de la primera creación. Además, habría siete razas raíces gobernando la Tierra en sucesión, de las cuales la humanidad actual era solo la quinta. La cuarta de estas razas fueron los Atlantes, que fueron destruidos por la magia negra. Lemurie surgiría y caería para engendrar nuevas razas hasta que la séptima raza raíz, perfecta en todos los sentidos, tomara el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Lemurie, dijo, fue destruida por un volcán, una forma popular de deshacerse de continentes no deseados en aquellos días. Por tonto que parezca, algo en el trabajo de Blevatsky tocó una fibra sensible en el mundo victoriano tardío. Uno de sus seguidores, William Stad, explicó el control que tenía sobre su imaginación. Ella hizo posible que algunos de los hombres y mujeres más cultivados y escépticos de esta generación creyeran, creyeran ardientemente hasta el punto de hacerlos a prueba de ridículo y desdeñosos de la persecución que el mundo invisible que nos rodea no solo contiene inteligencias inmensamente superiores a los nuestros en el conocimiento de la verdad, pero que es posible para el hombre entrar en comunión con estos ocultos y silenciosos. Y aprender de ellos los divinos misterios del tiempo y de la eternidad. Aunque no pueda entender del todo el atractivo de las teorías de Blevatsky, está claro que su trabajo siguió teniendo impacto durante todo el siglo XX. Incluso después de que los escépticos desacreditaron su libro de Cien como un fraude, sus seguidores continuaron afirmando su realidad. Un autor moderno escribió todavía en 1970 que el libro de Cien estaba lleno de sus signos simbólicos sagrados. Nadie en el mundo conoce su verdadera edad. Durante miles de años, esta doctrina esotérica se guardó como alto secreto en criptas tibetanas. Incluso si el continente perdido de Lemuria fuera refutado, la doctrina secreta siguió viva. H.P. Lovecraft despreciaba la pseudociencia pero estaba feliz de usar la teosofía como apoyo si eso ayudaba a que su ficción fuera más profunda y significativa. Que la sociedad abrazara el concepto de un continente perdido hundido solo podría reforzar el interés en el propio mundo hundido de Lovecraft. La Atlántida y Lemuria se convirtieron en temas populares para toda una serie de libros sobre el continente perdido, en particular The Story of Atlantis and Lost Lemuria de W. Scarlet de 1896. Por supuesto, los dos continentes perdidos que compiten por el título de cuna de la humanidad no serían los únicos continentes perdidos en el océano. Efectivamente, poco después de la batalla real entre la Atlántida y Lemurie por la atención popular, un tercer continente perdido levantó su cabeza anegado, Mu. A finales del siglo XIX, basándose en ideas teosóficas existentes sobre Mu, el coronel James Churchward comenzó a componer una serie de libros que avanzaban en su teoría de un continente perdido, esta vez en el Océano Pacífico. Llamada Mu, la patria del hombre, el continente insular del Pacífico era el hogar de diez razas, gobernadas, por supuesto, por la raza aria, blanca. Churchworth dijo que el continente fue el origen de toda civilización, extendiendo su cultura a la Atlántida y luego a Egipto, Mesoamérica y el resto del mundo antiguo. Mu fue destruido, como parecen serlo todos los continentes perdidos, por erupciones volcánicas y otros cataclismos naturales. Churchward afirmó que los últimos vestigios de Mu eran las piedras verticales que salpican las islas del Pacífico, en realidad ruinas polinesias, los últimos restos de los edificios desaparecidos de la civilización más grande que el mundo haya conocido. El libro El continente perdido de Mu se publicó por primera vez en 1926, el mismo año en que H.P. Lovecraft escribió la llamada de Kesulu, donde las piedras verticales del Pacífico servían como recordatorio del continente hundido de sus dioses alienígenas. Las afirmaciones de Churchward fueron inmediatamente ridiculizadas, pero también ganaron algunos creyentes fervientes. Les dijo a sus lectores que los monjes de un templo hindú en el Himalaya le habían mostrado la historia de Mu en tablillas escritas en el idioma perdido y desconocido de Nakal. Las tabletas, explicó, se tradujeron útilmente mientras las miraba, lo que le permitió aprender todo sobre Mu. De estas tres historias de pseudociencia, Atlántida, Lemuria y Mu, nacieron todos los argumentos principales utilizados más tarde por los autores de la hipótesis del antiguo astronauta. Debiendo más de lo que quieren admitir a la inverosímil y defectuosa Atlantis, de oluvian World de Donnelly, los arqueólogos alternativos elaboraron un nicho temprano en oposición a la línea arqueológica estándar. Si los verdaderos científicos quisieran argumentar que varias culturas no relacionadas alrededor del mundo produjeron los grandes monumentos y que los mitos del mundo antiguo fueron desarrollos independientes, entonces este movimiento se opondría a eso. Este movimiento sostendría que las culturas descendían de un ancestro común, que había solo un tío de y que los días más grandes de la humanidad sucedieron en el pasado, no en el pasado. Lo más famoso es que el astrónomo Posado Law causó furor con su declaración en 1908 de que los canales en la superficie de Marte, vistos por primera vez desde Italia en 1877, en realidad indicaban la presencia de una civilización avanzada en otro mundo. Aunque los canales resultaron ser nada más que una ilusión óptica causada por la baja potencia de los telescopios de la época, esta sensacional idea ayudaría a que la guerra de los mundos de H.G. Wells pasara de la ficción a la realidad. Por primera vez, los extraterrestres se convirtieron en un tema serio del pensamiento científico. Claro Ford era un autor incierto y era difícil tomar en serio sus palabras. Desesperado por escapar de un mundo que rápidamente se estaba volviendo demasiado complejo. Mecánicos y demasiado impersonales, millones habían encontrado escape en las fantasías románticas de la pseudociencia. Para aquellos que no podían creer en lo imposible, otro desarrollo cultural corrió paralelo al florecimiento de la pseudociencia, la aparición de la primera ciencia ficción. Ciencia ficción y terror antes de Lovecraft. N. Ahora que H.P. Lovecraft tenía el material que necesitaba para componer la llamada de Kesulu, todavía quedaba la cuestión de qué estilo literario utilizar para plasmar su visión en el papel. Era imperativo que encontrara el tono adecuado para transmitir eficazmente al mundo el concepto literario de dioses alienígenas. Aunque él no lo sabía, este sería su mayor legado. En los años anteriores a Kesulu, Lovecraft había escrito historias en dos géneros diferentes, terror y fantasía. Las bagatelas de Lovecraft como El barco blanco o Celepais recordaron la dulce fantasía del autor irlandés Lord Danceny, mientras que sus cuentos más oscuros como La tumba o las ratas en las paredes recordaron la mente oscura de Arthur Allan Poe. Al componer Kesulu, Lovecraft recurrió a otro género más, la ciencia ficción, y fusionó los tres en un todo casi perfecto. En la década de 1920, la ciencia ficción todavía era algo nuevo en la literatura fantástica, pero la literatura fantástica no era nada con lo que Lovecraft no estuviera familiarizado. El cuento extraño era su forma favorita de literatura y también fue el tema de un ensayo recientemente terminado, Supernatural Horror and Literature, para el cual había digerido casi todos los trabajos sobre el tema publicados entonces. El papel de la literatura fantástica estaba bastante claro en su mente cuando, siendo ya un autor consagrado, escribió que Zulu. Si la pseudociencia fuera un escape romántico de la realidad y del duro gobierno de la razón para tras un pasado glorioso, la ciencia ficción era su opuesto literario, un intento razonado de predecir un futuro romántico de avance científico. Desde este punto de vista, la edad de oro de los días más grandes de la humanidad no se encontraba en el pasado mítico sino en el futuro prometido. Las historias de progreso y avance tecnológico prometían emociones novedosas que ninguna apelación a un pasado familiar y mohoso podría igualar. Nadie podía esperar que Lovecraft fusionara estas historias maravillosas con la pseudociencia para crear un mito moderno, pero claro, esta era la era del progreso en la que todas las supersticiones y prejuicios desaparecerían en un milenio tecnológico. Ningún escritor captó mejor este estado de ánimo que el autor francés Jules Beme, cuyos escritos sobre maravillas mecánicas ayudaron a marcar el comienzo de la primera edad de oro de la ciencia ficción. Jules Beme se inspiró por primera vez para escribir ciencia ficción leyendo las obras de Arthur Allan Poe. Junto con sus conocidas historias de terror como La máscara de la muerte roja, Poe escribió fantasías sobre expediciones lunares, extraños viajes en globo y todo tipo de aventuras misteriosas. A menudo, estas historias pretendían ser humorísticas y eran evidentemente escandalosas. En ocasiones se creían ciertas e incluso se utilizaban como engaños, pero siempre eran entretenidas y normalmente muy divertidas. Cuando se tradujeron al francés después de su muerte en 1849, las obras de Poe se convirtieron en un éxito instantáneo en la Segunda República y encontraron un admirador devoto en Jules Beme. Tomando muchas de las historias de Poe como modelos, Beme intentó fusionar la fantasía científica de los cuentos de Poe con una descripción realista de la tecnología que podría darles vida. En sus novelas como Cinco Semanas en Globo 1863, Viaje al Centro de la Tierra 1864 y de la Tierra a la Luna 1865, Beme describió un futuro cercano, plausible pero fantasioso, en el que grandes avances tecnológicos marcarían el comienzo. En una era de progreso, perfección y desarrollo incomparables. Una de sus obras más conocidas, La Vuelta al Mundo en 80 Días 1872, insinuaba un momento futuro en el que la gran potencia. Y las proezas del mundo victoriano podían llevar a una persona a cualquier lugar de la faz de la Tierra en un tiempo relativamente corto. La periodista Nellie intentó replicar la gran hazaña de Phileas Fogg 17 años después para mostrar al mundo lo pequeño que se había vuelto. Superó la marca de los 80 días en una semana, salió de Nueva York el 14 de noviembre de 1889 y regresó el 25 de enero de 1890. Nunca la ciencia ficción había descrito con tanta precisión el mundo del mañana que se congela rápidamente, y su hazaña dio a la ciencia ficción de verne el aire de un oráculo. Durante esta época, el apogeo de la era de las máquinas, todo parecía posible y la ciencia ficción parecía implicar que esas posibilidades se harían realidad. La ciencia triunfante crearía un mundo nuevo libre de misterio, magia y superstición. Al igual que los intentos de la arqueología de explicar el misterio romántico del pasado, la ciencia ficción explicaría lo romántico y lo gótico en la literatura en favor de una doctrina de maravilla científica, progresista y tecnológica. Pero incluso durante el apogeo de la era del progreso, la ciencia ficción ocultaba una silenciosa corriente subterránea de horror, a menudo disfrazada bajo el nombre de literatura fantástica o, más tarde, el cuento extraño. Después de todo, Incluso el mundo mecánico de los sueños de Verne encontró su inspiración en Edgar Allan Poe, el más macabro de los primeros autores estadounidenses. Fue esta corriente subyacente morbosa la que llevaría directamente la pseudociencia romántica del siglo XIX al siglo XX, cuando encontraría una vez más un público dispuesto. Era el hollín de la brillante ciudadela del progreso. Al otro lado del canal de la Mancha de Verne, el autor británico H. G. wells compuso sus romances científicos, historias de ciencia ficción escritas en estilo romántico. A diferencia de Verne, Waus no creía que sus creaciones de ciencia ficción tuvieran que seguir necesariamente desarrollos plausibles. En cambio, deberían seguir las necesidades de la trama y la historia, no las reglas de la ciencia. En sus novelas como La máquina del tiempo 1895, La isla del doctor Moreau 1896 y La guerra de los mundos 1898, Waus llevó a sus lectores al borde de la imaginación, incorporando un trasfondo ligeramente triste y mórbido a sus cuentos de progreso y ciencia. En la máquina del tiempo, la evolución no guiada creó oscuros horrores, y los laboratorios de vivisección del Dr. Moreau mostraron el avance de la ciencia, creando parodias blasfemas de virtudes buenas y saludables. La guerra de los mundos llevó a audiencias masivas la primera historia importante de extraterrestres malévolos que invadieron la Tierra, y en la eventual derrota de los marcianos, Walsh insinuó que el Imperio Británico y el mundo occidental también podrían terminar en tragedia. Si bien, como cualquier buena novela victoriana, la oscuridad malvada siempre es desterrada por los valores ilustrados de la sociedad victoriana triunfante. La corriente subyacente del honor hace que la ficción de WoW sea mucho más resonante emocionalmente que los mundos de maravillas comparativamente estériles de verme. Sin embargo, para mí, la isla del Dr. Moreau siempre ha sido el libro más poderoso de WoWs. Cuento. En la historia, el Dr. Moreau dirige una isla donde se convierte en Dios utilizando animales para crear criaturas inteligentes a su propia imagen. Va demasiado lejos, transgrede el territorio de Dios y los resultados lo destruyen a él y a su mundo. Recientemente, el autor y académico Noel Carroll propuso que la historia básica del científico transgresor en Dr. Moreau, como la de Frankenstein 1818 de Mary Shelley, es una de las pocas tramas básicas de la historia de terror. Llamándola la trama Richard, Carroll expuso su estructura fundamental, el protagonista busca conocimiento prohibido, libera su poder y debe lidiar con las consecuencias. La advertencia es clara: no traspasar los límites aceptados. Entre las otras tramas importantes que identifica, Carroll dice que la otra trama importante relacionada con Overdiche es su opuesto. En *Discovery Plot*, los protagonistas descubren la existencia de algo que desafía el conocimiento común y deben gastar su energía venciendo el horror y demostrando a otros que el horror existía. Tal complot celebra la existencia de cosas más allá del conocimiento común. A diferencia de Overdiche, los horrores de Discovery Plot no están dentro del hombre sino más allá de su comprensión. En historias como Drácula de Bram Stoker o Los Houses de Algernon Blackwood, una de las favoritas de Lovecraft, la existencia de lo desconocido proporciona el catalizador del horror y el miedo. Estos dos temas, tan ligados a la tradición del terror, verían su pleno florecimiento en Lovecraft. Pero quizás estas tramas no sean del todo opuestas. Ambos están excesivamente preocupados por el conocimiento como primera y más terrible fuente de honor, y ambos parecen reflejar la misma actitud ambivalente hacia el poder de la ciencia que impregna el pensamiento moderno. Parece que la cuestión central en juego en la historia de terror, al igual que en el debate sobre la Atlántida y los otros continentes perdidos, es la cuestión de la ciencia versus el cientificismo. La primera es una forma de aprender a través de la experimentación, la teorización y las pruebas. Esta última es una aceptación dogmática de que lo que se sabe es todo lo que se puede saber y que la forma aceptada de conocer es la única forma de saber. En un sentido filosófico, los cuentos de terror parecen enfrentarse a una lucha muy posmoderna, la batalla entre el positivismo, cientificismo y la ciencia pura. Las autoridades son impotentes contra las fuerzas invisibles porque no pueden abrir sus mentes para investigar la posibilidad de que lo invisible pueda ser real. Como resultado, la autoridad institucional hace declaraciones impotentes de imposibilidad en lugar de intentar aplicar los métodos de la ciencia para investigar. Al igual que los héroes de Drácula, solo aquellos con mentes abiertas pueden asimilar toda la evidencia para superar la ignorancia de la ciencia institucional y vencer al enemigo sobrenatural. La verdadera ciencia, no el cientificismo, triunfa, pero a costa de admitir que hay otras cosas con las que nuestras filosofías no pueden soñar. Así se demuestra que los creyentes son los verdaderos científicos, apelativo que los pseudocientíficos de convicciones atlantes o lemurlanas deseaban mucho tener para sí mismos. El historiador moderno Jack Parsons reconoció el cientificismo como un tema importante y gran defecto de la civilización occidental, y proporcionó la explicación más clara de por qué produjo una profunda decepción y una reacción violenta como la evidente en los cuentos de terror. La clave de la falacia del cientificismo es la siguiente: la geometría, en todos los sentidos de la palabra, es una abstracción de la experiencia. No podría vivir sin el trabajo de la mente humana sobre lo que encuentra en el mundo. De ahí que el reino de la abstracción, útil y lejos de ser irreal, sea delgado, desnudo y más pobre que el mundo del que proviene. Por lo tanto, es un sueño vano pensar en algún día prescindir de un trato directo con lo que la abstracción deja intacto. El resultado final es una profunda desconexión en la vida moderna, un sentimiento de que la humanidad está desconectado del mundo y del camino hacia el verdadero conocimiento. La mecanización y la abstracción habían divorciado la mente del mundo natural, y la ficción de terror demostró que el mundo natural en todo su esplendor contraatacaría. Este, en esencia, es el origen de la idea de Caro del conocimiento como tema predominante del horror. H.P. Lovecraft reconoció la importancia de esta vena literaria, especialmente su impacto en él y sus creaciones. Cuando se puso a escribir La llamada de Kesulu, la primera obra que vincula específicamente a los dioses con seres extraterrestres, cuyo sumo sacerdote es el extraterrestre llamado Kesulu. Se basó en una rica tradición de literatura extraña y fantástica. Casi al mismo tiempo que se preparaba para escribir Kesulu, Lovecraft recibió una oferta de su amigo, el periodista aficionado W, Paul Cook, para escribir un artículo para una revista de aficionados que describiera la evolución de la ficción extraña hasta su época. El resultado, terror sobrenatural en la literatura 1927, se convirtió en una de las mejores descripciones jamás publicadas de esta vena extraña. Lovecraft proporcionó así al estudioso de su obra las mismas huellas que siguió. El camino de lo extraño. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, comenzó Lovecraft en su ensayo, y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Lovecraft marcó el comienzo del cuento sobrenatural moderno con el surgimiento de la novela gótica en las novelas góticas, que surgieron de la ilustración como una reacción literaria a la razón pura, prefiguraron el movimiento romántico. Se basaban en fenómenos sobrenaturales, en antiguas maldiciones que regresaban para atormentar a las generaciones posteriores y, sobre todo, en las ruinas enmuecidas de una ciudad arruinada. Castillo. Utilizando un simbolismo emotivo y emocional, estos cuentos proporcionaron un rico contraste con el árido mundo de la razón y la lógica. Novelas como El Castillo de Otranto 1764 de Horace Walpole, Los Misterios de Udolfo 1794 de Anne Radcliffe y Melmot, El Vagabundo de Charles Machor en 1820 llevó el cuento gótico a su forma más perfecta, o como dijo Lovecraft, a alturas de puro miedo espiritual que nunca antes había conocido. En estos cuentos, los oscuros secretos del pasado producen horrores sobrenaturales que plagan a las generaciones posteriores, revestidos de la mancha de sus padres. En 1818, la tradición gótica generó su cuento más famoso, Frankenstein de Mary Shelley, que cristalizó el tema de que algunos conocimientos no deberían ser adquiridos por la humanidad y que la ciencia no tiene todas las respuestas. Típico del estilo gótico, Frankenstein fue producto de un sueño y tuvo una resonancia subconsciente. En la famosa anécdota, Shelley participó en un concurso con figuras románticas famosas, su marido, Percy, Juan Dory, y Lord Baron. Su tarea era escribir la mejor historia de terror. Seley tuvo una pesadilla y soñó con Frankenstein, la historia de un médico que crea vida a partir de partes de cadáveres y desata el terror. Así nació la historia del Prometeo moderno. Más importante para el desarrollo del terror fue el héroe literario de Lovecraft, Edgar Allan Poe. Nacido en 1809, hijo de un par de actores viajeros, Poe fue acogido por un comerciante de Virginia llamado John Allen, que nunca adoptó al niño, después de que el padre de Poe desapareciera. Educado en Inglaterra y en la Universidad de Virginia. Las deudas de juego de Poe lo obligaron a abandonar la escuela antes de obtener su título. Algo como prodigio literario, Poe publicó su primer volumen de versos a los 18 años y, tras un despido a los seis meses de haber estado en el ejército, empezó a publicar ficción corta. En total, escribió 72 cuentos, 50 poemas y una novela. Después de beber mucho y de la muerte de su esposa en 1847, una prima con la que se casó cuando ella tenía 13 años, la vida de Poe se salió de control. Fue encontrado desaliñado y enfermo en las calles S de Baltimore el 3 de octubre de 1849. Murió cuatro días después, a la edad de 40 años. Hoy en día, prácticamente todo el mundo ha leído uno de los cuentos clásicos de Poe, la aterradora El Pozo y el Péndulo, la horripilante El Corazón de la Toro, la extravagante La Caída de la Casa User. La mayoría también conoce su poesía oscura, especialmente su poema más famoso, El Cuervo. Son pocos los que saben que Poe inventó la novela policíaca moderna. Solo los especialistas y los fanáticos serios recuerdan a Poe como un crítico literario consumado o como un humorista, aunque no puedo decir que su humor abarque bien los siglos. Por supuesto, Poe siempre será identificado con el horror. En sus historias de terror, escritas en estilo gótico, sus narradores frecuentemente estaban locos o eran poco confiables, y las historias que contaban eran a menudo producto de una imaginación atormentada. En cuentos escalofriantes como El Gato Negro o Ligeia, el enfermizo estado mental del narrador es de hecho la trama. En el mundo de Poe, la mente humana albergaba terrores infinitamente mayores que el exterior. En sus paisajes, la muerte, la decadencia y la corrupción se convirtieron en las encarnaciones supremas de la condición humana. Quizás esto esté plasmado de manera más hermosa en las últimas líneas de mi poema favorito de Poe, Anna Baudí, sobre un amor joven truncado por la muerte. Porque la luna nunca brilla sin traerme sueños de la bella Anna Baudí. Y las estrellas nunca salen, pero siento los ojos brillantes. De la bella Anna Baudí. Y así, toda la noche, me acuesto al lado. De mi amada, mi amada, mi vida y mi novia, en el sepulcro que hay junto al mar, en su tumba junto al mar sonoro. En su única novela, La Narrativa de Agordon Pem, Poe plasma en prosa la idea de que las cosas en la Tierra no son hoy como siempre fueron. Durante un viaje al Polo Sur, Agordon Pem descubre vastos barrancos rocosos con forma de jeroglíficos egipcios en el continente sur supuestamente vacío. Mientras tanto, la tradición del cuento extraño continuó después de Poe. Su contemporáneo Nathaniel Hawthorne produjo notables cuentos extraños de tradición gótica, incluida la Casa de los Siete Tejados. FitzJames Obrien escribió el cuento de terror que fue, dando al mundo un horror invisible, y hacia finales de siglo. Incluso autores famosos como Mark Twain y Rudyard Kipling tomaron su turno para escribir cuentos sobrenaturales y al creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Dole, le gustó más escribirlos que los cuentos de detección. Y de, que dejó al descubierto los principios subyacentes de la ficción de terror victoriana. Todo el mundo conoce la historia de cómo, en nombre de la búsqueda del conocimiento absoluto de sí mismo, el doctor Jekyll crea una poción para liberar su yo animal interior e inconsciente y luego pierde el control de su nueva libertad. Jekyll representa no tanto la verdadera búsqueda del conocimiento como el intento del creyente en el cientificismo de ampliar los límites de la ciencia hacia aquellas áreas donde no tiene derecho a estar. La mente humana, parece argumentar este Benson, no es un lugar para que la ciencia pruebe sus instrumentos y pociones. Al eliminar el elemento humano, dice la historia de terror, eliminamos la mancha humana pero también el genio humano. Esta literatura temía al mundo mecanizado y tecnológico y buscaba refugio en el pasado, en el romance y en el misterio. Macken, en sus historias como El gran dios Pan y la novela Los tres impostores, postuló un mundo donde la antigua gente pequeña del mito celta seguía viviendo y donde las maravillas arqueológicas de todos los tiempos representaban su obra sobrenatural. Pero en la época de Lovecraft, lo que había hecho de la historia de terror un vehículo tan apropiado para explorar pensamientos alternativos e hipótesis escandalosas era la estructura particular que había desarrollado. Como sostiene el estudioso Alan Grove, las historias de terror desarrollaron una estructura narrativa que se basaba en una batalla entre escépticos y creyentes. La energía narrativa y el terror de estas historias dependen de la tensión entre el personaje escéptico y racional y aquellas fuerzas que desafían su razón. En la famosa historia de fantasmas victoriana cómo llegó el amor al profesor Gilda, es el personaje del sacerdote escéptico el que permite al lector experimentar su conversión a creyente cuando un fantasma comienza a perseguir al personaje principal. El horror supremo, entonces, fue la sorprendente comprensión de que el universo bien ordenado no lo estaba tanto y que algo desconocido acechaba en lo profundo del pasado, listo para regresar. No fue casualidad que las historias que dieron origen a la creencia en los antiguos astronautas adoptaran precisamente esta forma así quedaron las dos ramas del pensamiento occidental la racional y la irracional la ilustración y la romántica justapuestas para una síntesis final listas para unirse en la persona de hp lovecraft como tantas otras cosas lovecraft recurrió a la literatura clásica tomando prestado en gran medida del poema de alfred Chanas en el kraken para desarrollar su propia creación horrible kesulu en Tennyson, el kraken es una criatura submarina profundamente dormida en su prisión subacuática Lejos, muy abajo, en el mar abismal, su sueño antiguo, sin sueños, no invadido el kraken duerme, los más débiles rayos del sol huyen sobre sus lados sombríos, sobre él se hinchan enormes esponjas de crecimiento y altura milenarias, y a lo lejos, en la luz enfermiza, desde muchas grutas maravillosas y celdas secretas. Podía recordar sus primeras columnas en los periódicos de astronomía que desacreditaban la astrología e incluso sus efímeros sueños de ser científico. Ateo y materialista de toda la vida, Lovecraft prácticamente adoraba la ciencia y la razón, rechazando de plano las fantasías de la Atlántida de Donnelly y la doctrina secreta de Blevatsky. Lovecraft, un joven precoz, leía vorazmente en la biblioteca del siglo XVIII de su abuelo, devorando volúmenes sobre mitología griega y las publicaciones periódicas populares del periodo colonial. El primer libro que leyó fue Los cuentos de y, a los cinco años, completó una edición juvenil de Las mil y una noches. Aún así, nunca se graduó de la escuela secundaria, una humillación que lo perseguiría hasta la muerte. Sin embargo, sus lecturas le inculcaron un materialismo que le duraría toda la vida. Leyó sobre todos los. Enfrentado a una gran cantidad de tradiciones a través de sus lecturas, adoptó y abandonó el cristianismo, el islam y el paganismo antes de decidir que probablemente no existía una verdad sobrenatural. A la edad de 16 años, Lovecraft escribía columnas de astronomía para el periódico local. Lovecraft, siempre desacreditador de la superstición, utilizó su columna para exponer el fraude de la astrología en favor de la ciencia de la astronomía. Este éxito inicial no duraría. También se dedicó al periodismo amateur y publicó una revista llamada The Conservative. Escribió un ensayo para su revista de aficionados defendiendo la pureza radial. En esta opinión, no estaba muy lejos de la corriente principal de la sociedad de principios del siglo XX, que estaba dominada por viejas jerarquías y todavía teñida por categorías radiales de la era colonial. Según los estándares de la época, el Ratsme estaba en el eclipse, pero estaba lejos de ser una creencia marginal. La inferioridad de algunas razas se aceptó como un hecho científico demostrado, un hecho que la prueba de si sí recién creada fue diseñada para confirmar. Gracias a la película épica El nacimiento de una nación de D.W. Griffith, el Ku Klux Klan volvió a estar de moda y las marchas por la segregación y el orgullo blanco no eran infrecuentes. Lovecraft, sin embargo, nunca manifestó su radicalismo teórico de ninguna manera directa odiaba a la gente en abstracto. Cuando los antiguos de este planeta, con cabezas de estrellas, sintetizaron sus formas simples de alimento y engendraron una buena provisión de shoggoths, permitieron que otros grupos celulares se desarrollaran en otras formas de vida animal y vegetal para diversos fines, estirpando a cualquiera cuya presencia se volviera problemática. Dio paso a la pobreza, la decadencia y la muerte de su abuelo y su madre, para él la civilización moderna invariablemente tenía que seguir el camino de los antiguos hacia el caos, la confusión y la disolución. En aparente contradicción con su norma contra la mezcla de razas, Lovecraft se casó con Sonia Grene, un judío ruso siete años mayor que él, en 1924. Al principio parecían felices, aunque Grene dijo que su marido era solo un amante adecuadamente excelente. Después de más problemas económicos y una larga separación, se divorciaron en 1929. Luego, Lovecraft escribió algunas de sus ficciones más racistas y xenófobas, incluida el horror en Radhawk, ambientada en el sórdido barrio étnico mixto donde Lovecraft vivió después de separarse de su esposa. Radhawk es un laberinto de miseria híbrida, la población es una maraña. Desesperada, un enigma. Elementos sirios, españoles, italianos y negros chocan unos con otros. Es una Babel de sonido e inmundicia. Si bien no tenía mucho que decir sobre las minorías de la zona, El Honor en Radhawk fue un buen cuento de terror en la línea tradicional del culto satánico. Durante este tiempo escribió sus mejores historias, incluidas las novelas cortas At the Mountains of Madness, The Dream Quest of Unknown Cadet y The Case of Charles Dexter Ward*, así como los cuentos The Color Out of Space y La Sombra Fuera del Tiempo. A mediados de los años 1930 empezó a quejarse de problemas estomacales, pero su pobreza y su aversión a los médicos le impidió buscar tratamiento. H.P. Lovecraft murió de cáncer intestinal en marzo de 1937 sin siquiera publicar un libro. Pero como algunos pensaron que los escritos de Lovecraft merecían algo mejor, sus amigos formaron la editorial Arkham House para publicar un volumen de tapa dura con los escritos de Lovecraft. El libro de Outsider and Others apareció en 1939. No se vendió bien. Después de encontrarse con las fantasías de Lord Dunsany ambientadas en la tierra de Pegana, las imitó en sus propias obras ambientadas en lo que llamó las Tierras de los Sueños. Durante un tiempo, escribió bonitas fantasías, pero incluso estas estaban teñidas de los horrores mórbidos de Poe. Macken había escrito sobre la presencia continua de los pequeños pueblos de la antigua tradición celta en los lugares ocultos de la Tierra. De Macken, Lovecraft adoptaría la idea de que cosas extrañas habían sobrevivido desde los primeros días del hombre. La acción se desarrolla en una isla en medio del Océano Pacífico durante la Gran Guerra. Un barco alemán hunde la embarcación del narrador, que termina en una isla turbia. Allí se encuentra con una vista fabulosa, un gran monolito. La escritura no se parecía a nada que hubiera visto en los libros y consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionalizados como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y similares. Las crípticas inscripciones conmocionan a nuestro héroe, quien puede vislumbrar un pasado más allá de la concepción del antropólogo más atrevido. Ve extraños peces, criaturas que vivieron en la Tierra eones antes que el hombre y que levantaron esta piedra. Entonces uno de ellos regresa. Sin embargo, todavía no había establecido la conexión entre las fabulosas criaturas y el espacio exterior. Al año siguiente compuso el templo, la historia de un comandante de submarino alemán que termina perdido frente a la península de Yucatán en México. El submarinista descubre los restos del continente perdido de la Atlántida, anteriormente considerado un hito. De allí, Labcraft tomó prestada la idea de que la Atlántida engendró civilizaciones posteriores, haciendo que su capitán de barco alemán comentara que la Atlántida imparte una impresión de terrible antigüedad, como si fuera el ancestro más remoto y no inmediato del arte griego. La ruina es Irem, ciudad de los pilares, tomada de la mitología musulmana. Allí, el narrador descubre que la ciudad encantada no es creación del hombre, sino que, de hecho, y con eones extraños incluso la muerte puede morir. Por supuesto, no sería una historia de honor si el pueblo reptil no hubiera sobrevivido. Para entonces, Lovecraft había reproducido esencialmente la idea de Arthur Machen de que los misterios primarios sobrevivieron hasta la era moderna. En los años siguientes, correspondió a Lovecraft agregar el giro final que separaría su visión de lo que había sucedido antes. En El perro, de 1922, los protagonistas hacen mención de un antiguo tomo que contiene leyendas de cosas del exterior, el Necronomicon de Abdul Alhazred el mismo nombre que usó en su coqueteo infantil con el Islam. Este libro de ficción se convirtió en un elemento importante en la ficción de Lovecraft y fue un dispositivo tan eficaz para darle a sus historias un pasado mítico que muchos llegarían a creer que el libro era real. Amenazando con quitar el barniz de la civilización, ya que las ratas no son ratas en absoluto, y las cuevas debajo de un antiguo castillo hablan de una actividad espantosa que deja al descubierto la naturaleza inhumana de la mente humana. Ratas es probablemente la historia más antologizada de Lovecraft y la más familiar para los lectores ocasionales, aunque sus horrores más bien tradicionales guardan poca relación con lo que vendría después. No mucho antes, Einstein había inaugurado una nueva era en la física con su teoría de la relatividad y, como mientras el establishment científico luchaba con la idea de que su visión del mundo newtoniana se estaba derrumbando. Lovecraft combinó mentalmente el colapso del paradigma con el colapso cultural total que en todas partes se manifestaba en la podredumbre cultural que se produjo después de la Primera Guerra Mundial. Los destrozados restos de Europa todavía estaban convulsionados por la revolución y la devastación de la guerra. Partiendo de una idea encontrada en embrión en el libro de los condenados de Charles Ford, que Lovecraft a menudo extraía en busca de inspiración, aquí por primera vez las grandes tradiciones pseudocientíficas y las venas de ciencia ficción y fantasía se unieron en un solo cuento han insinuado extrañas supervivencias en términos que congelarían la sangre si no estuvieran enmascarados por un suave optimismo. Dice que si la humanidad supiera lo que él sabe, buscaría el consuelo de una edad oscura renovada. El profesor estaba investigando los extraños sueños de un artista que había esculpido en arcilla un horror cósmico en un estilo artístico desconocido perteneciente a un periodo probablemente tan antiguo que solo los estilos modernos, el futurismo y el cubismo, comenzaron a aproximarse a él. También estaba presente un ídolo tallado, creado por los propios antiguos y que no pertenecía a ningún estilo conocido. Representaba al gran Kesulu, el sumo sacerdote de los ancestrales, un ser con cabeza de pulpo que había venido de las estrellas. Los cultistas confirmaron que Kesulu, nacido de una estrella, estaba ahora atrapado bajo el mar esperando su momento. Se creía que la prisión de Kesulu en la ciudad de Errelie surgiría del mar cuando las estrellas estuvieran en su posición correcta, lista para la resurrección. Entonces los antiguos liberados les enseñarían nuevas formas de gritar, matar, deleitarse y divertirse, y toda la Tierra ardería en un holocausto de éxtasis y libertad. Esta fue la promesa de que Zulu y los antiguos, la misma promesa que las democracias de Occidente hicieron a sus ciudadanos en los infiernos de la Primera Guerra Mundial, en el ocaso de la civilización, el viejo orden desaparecerá, todas las restricciones desaparecerán. La historia supuso un hito, tanto para los antiguos astronautas como para el propio Lovecraft. Finalmente, Lovecraft había unido los hilos dispares de la ciencia ficción, el terror y la arqueología alternativa en una idea trascendente. Las sociedades antiguas confundían a los visitantes de las estrellas con dioses. Una idea que ni siquiera Charles Ford había propuesto en sus locos desvaríos. Al igual que otros antiguos y dioses mayores, a que Zulu se le llama Dios, pero el término no significa lo que significa en las religiones tradicionales. Los dioses de Lovecraft no se preocupan, como Zeus o Yave, Sik, por la moral y los modales de los seres humanos aunque bastas, están regidas por la ley natural. Están absortos en sus propios asuntos y no están más interesados en las pequeñas preocupaciones de los hombres que los hombres en los de los ratones, y no tienen más escrúpulos en destruir a los hombres que se interponen en su camino que los hombres en matar ratones. En los años que siguieron a Kesulu, Lovecraft continuó ampliando su mitología ficticia, introduciendo nuevos extraterrestres y seres aún más extraños que eran transdimensionales. Desarrolló una especie de jerarquía, pero que nunca fue codificada en vida de Lovecraft. La magia, entonces, era solo una ilusión y el conocimiento humano no podía abarcar las áreas más esotéricas de la física cósmica. Los impulsos aleatorios y sin sentido del centro nuclear dieron origen a universos y continuos de tiempo y espacio. De esta manera, estuvo cerca de predecir la teoría del Big Bang, una explosión masiva de energía que se convirtió en el universo. Conectando todos los múltiples universos estaba Yogg-Sothoth, el todo en uno y el uno en todos, una especie de espíritu santo lovecraftiano a través de la física cuántica. En el horror de Danwich, el Necronomicon guardaba el secreto por el cual Yagsathat podía entrar al plano mortal, y un antiguo círculo de piedra era la puerta por la que podía entrar. En otras palabras, la arqueología vinculó a los antiguos con los extraterrestres del exterior. Aquí, como en las historias sueños en la casa de las brujas y el caso de Charles Dexter Warren, los encantamientos alquímicos y mágicos del pasado lejano se revelan como verdaderas descripciones de la física de alto nivel. kurat la cabra negra del bosque con mil crías. Esto era más bien como leyendas reales, donde los mitos nórdicos y las historias del rey Arturo tenían muchas versiones diferentes, reflejando el tiempo y el lugar en que se contaban. Había algo de autenticidad posmoderna en contradicción, incluso si el posmodernismo tuviera que esperar primero a la invención del modernismo. El universo de Lovecraft, por lo tanto, es un universo de honor antiguo que conduce a revelaciones definitivas sobre la naturaleza material del universo. Esta, entonces, es la mayor diferencia entre Lovecraft de Ignatius Donnelly o Madame Blavatsky. La cosmovisión de Lovecraft no permitiría un núcleo espiritual de bondad en el centro del mundo. De manera significativa y única, Lovecraft despojó al pasado antiguo de sus connotaciones espirituales. Los misterios y anomalías del pasado se encuentran en la ficción de Lovecraft, digeridos y escupidos como el resultado esperado de un universo material que se agita a través de mil ciclos de creación sin fin, para Lovecraft. Que esto debería ocurrir en los años posteriores a la Gran Guerra, el gran trauma y crisis del mundo occidental, solo ayudó a que las ideas de Lovecraft fueran aún más resonantes y poderosas. A menudo criticadas como moradas y demasiado llenas de adjetivos, las historias de Lovecraft crearon una atmósfera de miedo que trascendió sus tramas a menudo predecibles. A los diferentes escritores les divierte bastante, escribió Lovecraft en una carta de 1934, utilizar los demonios sintéticos y los libros imaginarios de cada uno en sus historias, de modo que Clark Ashton Smith habla a menudo de mi necronomicon mientras yo hago referencia a su libro de Yvonne. Y así sucesivamente. Mitología, leyendas y bibliografía, aunque, por supuesto, ninguno de nosotros tiene el menor deseo de engañar a los lectores. Fue, dijo, pura diversión. Los lectores, sin embargo, disfrutaron de ser engañados y, a pesar de las fervientes negativas de Lovecraft, como la citada anteriormente, continuaron llegando cartas exigiendo conocer la fuente de conocimiento oculto de Lovecraft. Hubo un tiempo en que las bibliotecas de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad de Yale presentaban entradas de catálogo de tarjetas para el libro, colocadas allí por bromistas. Los diabolistas también abrazaron las insinuaciones del Necronomicoris sobre hechos diabólicos más allá del mundo visible y utilizaron las ediciones engañosas en ritos y ceremonias satánicas. Si bien un engaño es ficción disfrazada de hecho, muchos lectores llegaron a creer que las historias de Lovecraft eran hechos disfrazados de ficción. De hecho, algunos llegaron a creer que Lovecraft se basaba en tradiciones antiguas legítimas y las disfrazaba de ficción para comunicarlas en secreto. La extensión del círculo Lovecraft. El tema lovecraftiano de los extraterrestres que acechan en un pasado lejano se convirtió en un tema popular en la literatura pulp de las décadas de 1920, 1930 y 1940. Surgieron innumerables historias, aparentemente de la nada, con descripciones del mismo conjunto de oscuras leyendas de seres fantásticos. Estaba perversamente orgulloso de subsistir con solo 15 centavos al día durante la Gran Depresión. Como consecuencia, Lovecraft se vio obligado a aceptar trabajo adicional y, dado que tenía un odio congénito hacia el trabajo remunerado, se dedicó al gentil arte de la escritura fantasma. En los años entre las dos guerras mundiales se produjo un rápido crecimiento de las revistas baratas y de gran atractivo para las masas. Sucesoras de las novelas de 10 centavos, al igual que los cómics que las reemplazarían, las revistas Pulp presentaban toda la gama de historias sensacionales que se convertirían en el pan de cada día de la narración estadounidense moderna, héroes, damiselas en apuros, detectives, monstruos y más. Todo lo demás aventura. En sus páginas, Argo rasporos famoso por Tarzán, exploró las avanzadas de Marte, y Conan el Cimerio, de Robert Howard, acechó los paisajes hiperbóreos. L. Ron Hubbard, más tarde de Science contó grandes óperas espaciales, y el prolífico King produjo volúmenes de cuentos extraños. Títulos como Astounding Stories y Detective Tales trajeron a sus lectores nuevas y emocionantes aventuras cada mes. Significó mudarse a Chicago. Esta fue una medida que Lovecraft no pudo contemplar porque la ciudad no tenía edificios lo suficientemente antiguos como para complacer sus gustos de anticuario. M. Eddy presentó una historia espantosa y, por el momento, explícita de necrofilia. Dad, que habla de un joven solitario que desarrolla una obsesión antinatural con los funerales y la muerte, sorprendió a los lectores más conservadores con su lenguaje inquietante. Al describir sus noches en la funeraria del Señor. Gresham, el narrador, explica lo que le impulsó a hacer su amor por los muertos. Durante las largas noches en las que me aferraba al refugio de mi santuario, el silencio mausoleo me impulsaba a idear nuevas e indescriptibles formas de prodigar mi afecto a los muertos que amaba, los muertos que me daban vida. Una mañana, el señor Gresham llegó mucho más temprano de lo habitual y me encontró tendido sobre una fría losa, sumido en una postura macabra. Sueño, con mis brazos envueltos alrededor del cuerpo desnudo, rígido y desnudo de un cadáver fétido. Los lectores indignados exigieron que se destruyera esta afrenta a las costumbres sociales. El, el número fue arrancado de los kioscos en algunos lugares y se hizo un esfuerzo para prohibir la revista. Sin embargo, como muchos intentos similares de prohibir el vicio, este esfuerzo fue un miserable fracaso y solo hizo que la gente quisiera leer el material ofensivo con mayor celo que si lo hubieran ignorado. La notoriedad resultante hizo que Weird Tales volviera a ser popular y rentable. Las ventas aumentaron y Lovecraft ganó una audiencia más amplia. Parte de esa audiencia decidió que quería participar en la acción. En los años previos a la televisión, la lectura todavía se consideraba una forma de entretenimiento popular y los pulps atraían a una audiencia masiva. Aunque no eran gran literatura, continuaron la tradición de los Panidrafos y otros escritos comercializados en masa. Escritas en un estilo directo y entretenido, sus historias fueron diseñadas para brindar un escape del duro mundo de la vida cotidiana, no una experiencia literaria intelectual. Como resultado, los pulps tuvieron una audiencia mucho más amplia que la ficción literaria contemporánea de e. Scarface Fitzgerald o Virginia Woolf. Para muchos miembros de la clase media, escribir se había convertido en un pasatiempo y publicar una historia sensacional en Weird Tales era una especie de juego de salón. Impresionó a los amigos de la sociedad y demostró que el escritor era un verdadero autor publicado. Houdini se opuso valientemente a esta tendencia y buscó exponer el engaño y la falsificación que los espiritistas usaban para engañar a los desconsolados hasta el punto de creer que los muertos podían hablar con los vivos. Irónicamente, a pesar de los esfuerzos de Houdini, la creencia en los medios psíquicos como conductos hacia los difuntos continuó sin disminuir durante el siglo XXI. Sin embargo, más como resultado de sus trucos de magia que de su desacreditación, Harry Houdini se había convertido en un nombre muy conocido. Editor de cuentos extraños Jesse Hannaberger sabía que Houdini no sabía nada sobre escritura, por lo que sugirió que Houdini colaborara con Lovecraft. Asumiendo la historia sin consultar al famoso mago, Lovecraft entregó un manuscrito. Claramente, Lovecraft no tuvo reparos en incorporar sus propios temas a su escritura fantasma, tanto para Houdini como para muchos otros autores que acudieron a él en busca de ayuda. Para aumentar el realismo, estas variantes generalmente se mencionaban solo brevemente y de pasada, como si hicieran referencia a algo real y familiar que no necesitaba explicación. En un lugar encontramos un rastro de ruinas ciclópeas que hizo que incluso los gales pasaran corriendo en un amplio círculo. Dicen que estos megalitos son más antiguos que el hombre y que solían ser un refugio o puesto de avanzada de los pescadores del exterior, sea lo que sea que eso signifique, y de los dioses malvados Zadogo y Klulu. En segundo lugar, añadió otro nivel de verosimilitud a su panteón de deidades en rápida expansión. Si otras historias se referían a versiones ligeramente diferentes de una leyenda, entonces parece más realista que si cada versión fuera la misma. De la misma manera que el principal dios nórdico se hacía llamar Woden Wodin o el salvador mexicano como Quetzalcoatl o cuculcán que solo adquirió variantes. En el cuento de William Lomley H. P. Lovecraft de 1935 El diario de Alonso Taiper, un favorito personal, el personaje principal se encuentra con el Necronomicon y los otros Grimorios Lovecraftianos en una casa antigua. ¿Podría haberse planteado de forma más directa la teoría de los antiguos astronautas o su relación con la pseudociencia que la precedió? Posteriormente, Arkham House recopiló las historias como el horror en el museo y otras revisiones. Después de todo, estaban produciendo arte. Este grupo de corresponsales, fanáticos y compañeros autores se hizo conocido como el Círculo Lovecraft en años posteriores, y continuaron produciendo ficción con elementos tomados prestados de Lovecraft mucho después de su muerte. Como vimos en el último capítulo, este préstamo llevó a muchos a concluir que creaciones Lovecraftianas como el Necronomicon eran reales, ya que muchos autores aparentemente independientes parecían referirse a él. A pesar de las fervientes negativas, esta aceptación nunca disminuyó. Pero por ahora, el Círculo Lovecraft se envió manuscritos de nuevas historias. A prolífico escritor de cartas, Lovecraft escribió unas 100.000 cartas a sus corresponsales, y utilizó muchas de ellas para desarrollar su mito y compartirlo con aspirantes a autores, colaboradores y amigos. Howard, Frank Boutnaplone, Robert Black y August Derleth formaron parte del círculo Lovecraft y todos desempeñaron un papel importante en la transmisión de la visión de Lovecraft desde la era pulp hasta la actualidad. Si no fuera por ellos, las historias de Lovecraft nunca habrían llegado a manos de quienes las utilizarían para crear la teoría de los antiguos astronautas. Como señal de cálida familiaridad, Lovecraft llamó a Smith Kiork Ashton, bromeando diciendo que en una vida pasada Smith fue un sumo sacerdote atlante. Más tarde incorporaría el nombre a su universo ficticio. Lovecraft era HPL, una versión atlante de sus iniciales, HPL. Fue Lovecraft quien sugirió a Smith que intentara escribir prosa. Compuesta por un talentoso escritor, la prosa de Clark se lee como poesía literaria. Sus historias brillan con la música de las esferas y utilizó el lenguaje de una manera que transporta al lector en cuerpo y alma a otro reino más fantástico. En Sorcerer, su primera historia que utiliza imágenes lovecraftianas, un hombre llamado Ogden llega para convertirse en secretario de John Camby, de quien aún no sabe que es un hechicero. En Casa de Camby, descubre el Necronomicon, había oído hablar de este raro y casi fabuloso volumen, pero nunca lo había visto. En El regreso del hechicero, Ogden y Camby tienen un comportamiento perturbador. Involucrando un cadáver desmembrado. Al igual que los propios héroes de Lovecraft, Ogden de Smith se asusta sin medida y huye hacia la noche. En noviembre de 1931, Smith publicó el cuento de Satán Praseiros, que presentaba una de sus dos contribuciones más importantes al creciente cuerpo de Kesulu. Nunca antes había visto una imagen de Tsatokwa, pero lo reconocí sin dificultad por las descripciones que había escuchado. Era muy rechoncho y barrigón, su cabeza se parecía más a la de un sapo monstruoso que a la de una deidad, y todo su cuerpo estaba cubierto con una imitación de pelaje corto, dando de alguna manera una vaga sugerencia tanto de murciélago como de perezoso. Uno sospecha que, a diferencia del impronunciable Kesulu o del juvenil Yoxotot, el sonido del nombre Tsatokwa, con sus sílabas sibilantes y, y guturales yustapuestas, contribuyó en gran medida a su, ella, éxito. El nombre ciertamente suena a monstruo. La otra gran adición de Smith a la mitología de Lovecraft fue el libro de Yvonne, también llamado Liber Ibonis, como su propia contraparte del Necronomicon. Al igual que ese libro, el volumen de Smith era otro grimorio y compendio de misterios antiguos. Después de la publicación de Uposatla, Smith usaría el libro de Yvonne solo dos veces más, pero ocupando su lugar junto al propio Grimorio de Lovecraft. El libro de Yvonne entró en las obras de Lovecraft y en las obras de otros en el círculo de Lovecraft que harían referencia. Clark Ashton Smith, un autor prolífico, había publicado 52 historias tomando prestados temas de los mitos de Kesulu cuando Lovecraft murió. Cuando murió en 1961, Smith había producido más de 65 historias de los mitos. Sin embargo, ninguna de las versiones tenía mucho que ver con la hiperbórea grecorromana, la tierra cálida más allá del viento del norte donde la gente vivía en paz y felicidad sin fin. Conan no reconocería esa tierra, ni tampoco los adoradores de Tsatokwa de Smith. Howard favorecía a los héroes masculinos que encarnaban las nobles virtudes del ideal varonil. Al estilo de Friedrich Nietzsche, buscó al superhombre ario como el ideal último de la existencia humana. Este era un mundo de hombres fuertemente influenciado por el espíritu rudo y listo del Texas que Howard llamaba hogar. Llamados cofes el misterio oriental se inspiró en gran medida en la novela clásica de Sax Romo de 1913, de en series Dr. Fu Manchu y sus secuelas. En él, los protagonistas se enfrentan al malvado cerebro criminal Scoffes, cuyo verdadero nombre es Catulus. El superhéroe ario de Howard, Stephen Castigan, lucha contra el peligro amarillo y hace que el mundo sea seguro para que la civilización blanca florezca una vez más. El género del peligro amarillo era popular en. Cuando Howard escribió su versión del género, el Japón imperial estaba empezando a moverse y, al cabo de unos años, las profecías de Roume y Howard resultarían proféticas. Howard se sorprendió al leer en la sección de cartas de Weird Tales, llamada de Harry, que su catulus era sorprendentemente similar a la creación de otro autor, un tal que Zulu de algunos años antes. No solo los nombres eran similares, sino también los fundamentos mitológicos. Cuando las estrellas estaban en lo cierto, podían sumergirse de mundo en mundo a través del cielo, pero cuando las estrellas estaban equivocadas, no podían vivir. Pero aunque ya no vivieran, en realidad nunca morirían. Todos yacían en casas de piedra en su gran ciudad de lie reservados por los hechizos del poderoso Kesulu para la gloriosa resurrección cuando las estrellas y la tierra pudieran estar una vez más listas para ellos. Solo podían yacer despiertos en el oscurece y piensa mientras incontables millones de años transcurren. La gran ciudad de Piedra de Lie, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas. Pero la memoria nunca murió, y los sumos sacerdotes decían que la ciudad volvería a surgir cuando las estrellas estuvieran en lo cierto. Bajo los mares verdes yacen los antiguos maestros, en sus estuches lacados, muertos como los hombres consideran la muerte, pero solo durmiendo. Mienten, antiguos reyes y sombríos magos, que murieron como mueren los hombres antes de que la Atlántida se hundiera. Quien durmiendo se hundió con ella, pero quien resucitará. Incluso en esta fecha tan temprana, apenas cuatro años después de la publicación de la llamada de Kesulu, podemos ver que la línea entre la realidad y la ficción había comenzado a desdibujarse. Se suicidó el 11 de junio de 1936, después de que su madre enferma de cáncer cayera en coma terminal. Solo tenía 30 años. En los seis años de su amistad con Lovecraft, Robert Howard produjo una serie de historias que amplían la mitología ficticia de Kesulu. A pesar de su legado póstumo como ícono de la ficción pulp, Howard nunca pudo dominar el lado verdaderamente basura de la ficción pulp. A diferencia de sus contemporáneos, le costó mucho trabajo realizar trabajos de piratería. Como observó el crítico y admirador de todo lo relacionado con Clue, Robert M. Price, Howard podía escribir obras maestras épicas, pero no podía rebajarse a una buena obra de arte. El honor del cuento llega cuando el narrador se da cuenta de que el misterio arqueológico no es todo lo que ya se enterrado en el suelo de Hungría y que el monolito es solo una parte de un honor mayor. En La Piedra Negra y su predecesor, Los Hijos de la Noche, Howard introdujo un nuevo tomo paralelo al Necronomicon de Lovecraft y al libro de Yvonne de Smith. Si bien generó una gran literatura, este trasfondo convincente solo ayudó a perpetuar la ilusión de que los autores de Weird Tales se basaban en mitos y leyendas antiguos genuinos. Decía Quinn, entonces el escritor palp reinante de Weird Tales. A medida que pasaron los años, Lovecraft atrajo a más corresponsales, fans y admiradores. Muchos de ellos se unieron al círculo lovecraft y comenzaron a incorporar temas lovecraftianos en sus propias historias. A partir de entonces, Lon continuó publicando en revistas de ciencia ficción y llegó a escribir más de 300 historias y 30 novelas, en su mayoría de ciencia ficción. Antes de su muerte en 1994, durante su primera etapa escribió terror en la línea Lovecraftiana. Su primera historia Lovecraftiana, The Space Eaters, presentaba extraterrestres que comían cerebros humanos. The Weird Tales de marzo de 1929 incluía la historia de terror de los mitos más importante de Lon, los perros de Tindalos. En esa historia, un investigador utiliza drogas que mejoran la conciencia para sondear las profundidades del universo, solo para descubrir que los poderes del exterior tienen formas de protegerse. Ojo por ojo con Lovecraft, quien escribió El Cazador de la Oscuridad en respuesta. Cada autor acabó con el alter ego literario del otro de una manera espantosa, invocando a los extraterrestres del exterior. Black volvió a los temas lovecraftianos en la década de 1950, justo antes de encontrar el éxito con su novela más conocida, Psicosis, que adaptó a la pantalla para el director Alfred Hitchcock. Originario de Wisconsin como Black, August W. Derles nació en una familia católica en 1909 en Sauk City y luego se mudó a Madison. A mediados de la década de 1920, había comenzado a mantener correspondencia con Lovecraft sobre ficción extraña tras la publicación de su primer cuento profesional en 1926. Durante este periodo fue notable la historia inicial La cosa que caminaba sobre el viento, que introdujo la leyenda nativa americana del Wendigo, o Caminante del Viento, en el canon de los mitos. 102 segunda parte, historias de dioses de Outerspaco sobre las historias pulp más vulgares que consideraba entretenimiento de mala calidad. En su autobiografía, Derles relata con orgullo a sus héroes literarios, mis influencias literarias, además de Sodor, fueron Thomas Hardy, Argerley Masters y Robert Frosty, en obras escritas exclusivamente, para, entretenimiento, H.P. Lovecraft y Sir Arthur Conan. Doyle Derles olvidó piadosamente mencionar que sus primeros ingresos importantes provinieron de la venta de cuentos escritos a imitación de Doyle, los llamados misterios de Sodor Pons, y su primer éxito llegó al apropiarse del legado de Lovecraft. El hecho de que los colocara tan abajo en su lista solo demostraba lo mucho que deseaba encajar en una corriente principal que aún no había descubierto a Lovecraft. A su muerte, Lovecraft nombró a Robert Barlow como su albacea literario, pero desde él el cargo no tenía estatus legal, la propiedad literaria de Lovecraft recayó en su heredera, su tía, Annie Gamwell. Lovecraft le había concedido a August Dorloth el derecho de publicar historias inéditas para una antología propuesta, y Derles comenzó a compilar las historias de su mentor con el corresponsal de Lovecraft Donald Wandrei, con quien Lovecraft había escrito un cuento. Los dos enviaron por primera vez su antología a Charles Scribner Sons, el propio editor de Derles, pero la firma rechazó la idea. Luego intentaron con Simon y Suster, cuyo editor sugirió que los dos publicaran el libro ellos mismos. Después de deliberar, Decidieron que la sugerencia del editor era la única manera de traer a Lovecraft al mundo. Los dos formaron una nueva empresa para publicar el libro y lo llamaron Arkham House. En honor a la ciudad ficticia de Massachusetts que aparece en muchos de los cuentos de Lovecraft. En 1939, Arkham House hizo su debut con The Outsider and Others, una colección de 36 cuentos de Lovecraft y el ensayo Terror Sobrenatural en la literatura. No se vendió muy bien, ni tampoco su secuela, Más Allá del Muro del Sueño. Sin embargo, Arkham House siguió adelante y publicó otras ficciones extrañas de otros autores pulp, incluidos Smith y Howard, y algunos autores clásicos como Algernon Blackwell. Después de la muerte de Anne Gamwell en 1941, Derles reivindicó el legado literario de Lovecraft como su propia propiedad y ejerció su control mediante demandas. La empresa obtuvo unas ganancias modestas y empezó a atraer nuevos autores que habían empezado a escribir en el marco de los mitos de Kesulu. Con el tiempo, Arkham House se convirtió en un centro de intercambio de información para la ficción de los mitos en particular y la ficción extraña en general, publicando varias antologías de cuentos de los mitos e imprimiendo toda la ficción de Lovecraft, así como selecciones de sus voluminosas cartas. Las ediciones posteriores de la ficción de Lovecraft en Arkham House se vendieron mejor que sus primeras ediciones, demasiado largas, y las antologías de Derles ayudaron a asegurar el reconocimiento póstumo de Lovecraft como uno de los autores de terror más destacados de Estados Unidos. Como señaló Robert Block, un solo hecho sigue siendo muy importante, defendió el resurgimiento del interés en el trabajo de Lovecraft. Derles continuó manteniendo las historias impresas, reeditando partes de las colecciones con otros títulos. Pero los esfuerzos de Derles por reforzar el legado de Lovecraft fueron a menudo controvertidos. En 1945, Derles publicó una novela llamada Dolor at the Threshold, que según él era una colaboración póstuma entre él y Lovecraft, fallecido hace mucho tiempo. Escribiendo en un pastiche del estilo de Lovecraft, Derles entrelazó algunas ideas sobrantes de los cuadernos de Lovecraft y algunos fragmentos de texto inacabados en una novela, escrita casi en su totalidad por Derles. Luego publicó varios cuentos adicionales bajo el título de colaboraciones póstumas con cada vez menos contribución de los cuadernos restantes de Lovecraft. Algunos críticos de Derles consideran estas colaboraciones una especie de fraude literario que mancilla el nombre de Lovecraft. Derles también cambió la forma en que se representaban las criaturas de Lovecraft. Mientras Lovecraft no tenía un sistema establecido para sus entidades y las veía como seres extraterrestres, o transdimensionales, que vivían sus propias vidas sin consideración hacia la humanidad, Derles vio en ellas los elementos aristotélicos: tierra, agua, aire y fuego. Los dividió según sus elementos. Colocó bastante justamente a Shavnegirath, la cabra negra de los bosques, como un elemental de tierra. Pero asignó a Kesulo al agua, a pesar de la clara indicación en la historia original de Lovecraft de que Quesulo está atrapado por el agua a través de la cual ni siquiera el pensamiento puede pasar, una vida bastante dura para un elemental de agua cuyo modo de habla era el pensamiento transmitido. Cuando no pudo encontrar monstruos lovecraftianos para el aire o el fuego, los creó de la nada, inventando a Itaco el Caminante del Viento y Actuga el Elemental de Fuego. Peor aún, Derles intentó introducir las creaciones de Lovecraft en su propio marco teológico. Derles nació y creció como católico y continuó manteniendo fuertes creencias cristianas durante toda su vida. Cuando empezó a pensar en la visión cósmica material y amoral de Lovecraft, empezó a ver patrones que nunca existieron. Donde Lovecraft había creado entidades materiales que representaban poderes extraterrestres interesados, Derles vio en cambio un mundo muy cristiano del bien contra el mal. En su autobiografía, Derles negó cualquier influencia del catolicismo en sus escritos. Nunca me he considerado un autor católico, sino solo un escritor católico y, aparte de una novela en curso, he hecho pequeño intento de escritura católica. Sin embargo, Derles impuso la dualidad cristiana del bien y del mal en el marco de Lovecraft, para lo cual acuñó el término Los mitos de Kesulu, un término que. Atascado y ahora describe el conjunto de trabajos de Lovecraft y sus emuladores. Dividió el nebuloso concepto de Lovecraft de los antiguos barra diagonal antiguos barra diagonal dioses mayores en un conjunto de opuestos binarios, los antiguos y los dioses mayores. Los antiguos eran los monstruos lovecraftianos como Kesulu, Nyarlathotep, Asatot y otros horrores transdimensionales de la ficción de Lovecraft. Derles ya no era indiferente a la humanidad y la hizo malvada. A partir de un ligero indicio de Lovecraft de que algunas entidades primordiales, como el dios Seltanodens, se mantenían aparte de los antiguos, Derles creó de la nada un grupo de dioses mayores que estaban del lado del bien cósmico. Así reformulado, el encarcelamiento del Gran Kesulu en relieve bajo las olas ya no fue un acto aleatorio de un planeta cambiante sino que fue el verdadero origen del mito de Satán. En esta versión, los dioses mayores sellaron a Kesulu y lo encarcelaron en R'lyeh por desafiar su voluntad, o a veces dado como conspiración para derrocar a los mayores, en lugar de la visión de Lovecraft de Kesulu protegiendo a los antiguos de una relación cambiante entre tierra y estrellas. Esta interpretación quijotesca, sin querer, sentó un extraño precedente, si las historias religiosas pudieran explicarse, incluso ficticiamente, como intervenciones extraterrestres, tal vez seguirían que la historia religiosa era la historia de los extraterrestres en la tierra. Derles, sin embargo, no exploró este concepto. Eso era para que otros lo retomaran. Derles estaba demasiado preocupado por la batalla del bien contra el mal por el control de la tierra. Después del acechador en el umbral, Derles publicó colaboraciones adicionales con Lovecraft durante la década de 1950, historias como La lámpara de Alasdet y La sombra del espacio. Cuando se quedó sin fragmentos de Lovecraft y notas sobre las cuales construir, escribió en su propio nombre y finalmente publicó varias novelas con temas de Kesulu, incluidas La Máscara de Kesulu de 1958 y El Rastro de Kesulu de 1962. No eran historias ni libros terriblemente buenos, pero eran competentes y entretenidos al estilo de los viejos tiempos de la ficción PAL. Pero como Robert Wag señaló de su colega autor, sus intentos de transmitir la esencia del estilo de Lovecraft no dieron resultado, hizo sonar las notas pero perdió la música. August Terles murió en 1961, todavía reclamando el control sobre el legado de Lovecraft, un legado que él dio forma y, al hacerlo, ayudó a dar forma a la teoría de los antiguos astronautas que aún estaba por llegar. Con el apenimiento de la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses se esparcieron por todo el mundo y se llevaron consigo su material de lectura. Aislados de sus formas habituales de recreación por la guerra, el clima y la falta de familiaridad con idiomas extranjeros, los soldados comenzaron a leer. La División de Servicios Especiales del Ejército del Departamento de Guerra publicó una serie de libros de la edición de Servicios Armados a partir de 1943 para ocupar tropas durante tiempos de guerra. Los títulos de fantasía, terror y ciencia ficción se encontraban entre las lecturas más populares, aunque el número de títulos de este tipo fue pequeño al principio en comparación con la producción de películas del oeste y de misterio. Dado que las historias emocionantes y las colecciones de cuentos recientes tenían la mayor demanda en el extranjero, era natural que Lovecraft encontrara su lugar junto a Drácula, Frankenstein y la Guerra de los Mundos. De los franceses se encontrarían con Lovecraft por primera vez. Su descubrimiento del Caballero de Providencia conduciría directamente a la formación de la teoría del antiguo astronauta. Pero eso todavía estaba en el futuro. Mientras tanto, un nuevo fenómeno de posguerra se había apoderado de los cielos de 1947. Acontecimientos aparentemente reales encajaron en la evolución del cine, la radio y la literatura, y de este nexo nació la creencia moderna en los ovnis. Sirvió como prototipo para la aceptación que recibiría dos décadas después una creencia relacionada pero igualmente extraordinaria, la de los antiguos astronautas. En la primavera de 1947 llegaron los primeros informes de discos voladores no identificados sobre Volando América. Un empresario de Idaho llamado Kenneth Arnold volaba un avión callair cerca de Mount Rainier, Washington, el 24 de junio de 1947, en busca de un avión derribado y una gran recompensa cuando vio algo inusual en el cielo. Vio un destello brillante, luego, mirando por las ventanas de la cabina de su avión, Arnold vio lo que dijo eran nueve naves en forma de arco en el cielo. Se deslizaron en columna durante un tiempo y luego salieron disparados a velocidades incomprensibles, que él se estima en 1.200 millas por hora. Su método de vuelo, dijo, era como lo haría un platillo si lo saltara sobre el agua. A partir del informe de Arnold, un periodista que cubrió la historia acuñó un nuevo término para estos extraños objetos, platillo volador. Esta sensacional historia fue el primer avistamiento de un objeto volador no identificado que recibió amplia cobertura de prensa en la era moderna. Por supuesto, no sería el último. Aunque, como en cualquier folclore, existen diferentes versiones de la historia, generalmente se dice que al menos una nave espacial extraterrestre se estrelló en las afueras de Raswell el 7 de julio. Muchos finalmente especularon que los extraterrestres se sintieron atraídos por Raswell debido a la conexión nuclear, y la misma gente especuló que los restos de Raswell fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea Rat Patterson en Denton, Ohio, o al misterioso Área 51 en Nevada. En 1947, lo único que sabía el público en general era que uno de los platillos volantes se había estrellado. Los cuerpos, dijeron los militares, eran muñecos de choque de la década de 1950 y el disco era un avanzado globo espía antisoviético. A medida que la década de 1940 dio paso a la de 1950, los extraterrestres se generalizaron. Entre los más famosos de estos primeros encuentros se encontraba el gran misterio del dirigible. En los años en que la ciencia ficción de Julio Verne y H.G. Wells había hecho que maravillas tecnológicas como los vuelos espaciales parecieran posibles, no fue sorprendente que la gente comenzara a informar sobre avistamientos de un artilugio volador tipo BM. A partir de noviembre de 1896, se avistaron dirigibles propulsados por hélices parecidos a dirigibles en todo Estados Unidos, a menudo en más de un estado al mismo tiempo. Ciertamente, no fue casualidad que al mismo tiempo que la presencia de canales en Marte fue una gran controversia científica y el establishment comenzó por primera vez a contemplar seriamente la existencia de civilizaciones extraterrestres. Si bien los investigadores pudieron identificar más tarde las influencias folclóricas que intervinieron en este engaño masivo, algunos en la década de 1940 habían comenzado a recordar el misterio de la aeronave como la primera ola de avistamientos de ovnis. Wells especuló que los marcianos habrían evolucionado de manera diferente a los terrícolas y describe cómo sus cuerpos se atrofiaron a medida que sus cerebros crecían cada vez más. Al carecer de un sistema digestivo adecuado, se alimentaban de la sangre de animales inferiores. Al final, es solo su vulnerabilidad a las bacterias de la Tierra lo que impide que la amenaza marciana acabe por completo con la humanidad. La lección importante de la Guerra de los Mundos fue que las criaturas extraterrestres eran producto de las mismas fuerzas evolutivas que produjeron a la humanidad. Los extraterrestres estaban limitados por la ley natural y no eran manifestaciones de lo sobrenatural. El horror de los extraterrestres fue un horror científico. La película marcó una de las primeras visiones cinematográficas de extraterrestres, aunque las criaturas humanoides se parecían poco a ideas posteriores sobre extraterrestres. Fue un ejemplo temprano del poder del cine para transmitir los mundos imaginarios de la ciencia ficción y la fantasía. Sin imágenes, el audio hizo su magia y los informes eran casi imposibles de distinguir de las noticias reales. Para aquellos que no entendieron desde el principio que la transmisión era simplemente una obra de teatro, la interrupción de un programa de música de cámara para una noticia de última hora parecía aterradoramente como un boletín real. Los oyentes de CBS en todo Estados Unidos cayeron en el engaño y hubo pánico en todo el país en esa víspera de Halloween. Si la sociedad ahora podía aceptar, aunque solo fueran sus pesadillas, que pudiera haber seres en otros mundos, entonces el marco mental en el que se basaban las viejas teorías debía haberse roto para siempre. Estos temas recién habían comenzado a surgir en el cine, la literatura y los medios de comunicación de la depresión cuando la batalla épica de la Segunda Guerra Mundial lanzó una terrible secuela de la guerra de 1914 a 1918 que había destrozado el tejido mismo de Occidente. Asestarle a la vieja civilización su golpe mortal y reemplazar la civilización occidental que el mundo había conocido con una civilización tecnocrática para la cual los ovnis y los extraterrestres eran las versiones, mecánicas de los santos y ángeles del viejo mundo. La batalla por Europa destruyó ese continente y envió a Estados Unidos y a la Unión Soviética a posiciones de máximo poder. Aunque muchas veces más pequeñas que los discos voladores vistos después de la guerra, los pilotos a menudo informaron que las bolas de luz, a las que llamaron foo fighters, parecían estar guiadas por inteligencia, como si estuvieran interesados en los aviones. El final de la Segunda Guerra Mundial también vio el comienzo de la Guerra Fría, y la creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética produjo sentimientos de paranoia que encontraron expresión a través de la metáfora de los extraterrestres. Dado que los agentes del gobierno sabían que los científicos y los formadores de opinión de élite no creerían en los platillos voladores, el gobierno alentó el crecimiento de los avistamientos de ovnis para distraer a la gente de sus pruebas y proporcionar cobertura a sus actividades. Los extraterrestres, tema de las funciones matinales del sábado por la tarde y de las series infantiles, incluso aparecieron en los dibujos animados de Bugs Bunny, que se burlaron del tema en 1949 con la creación de un personaje marciano a quien Bugs Bunny frustró en su intento de volar la Tierra desde una base en la Luna. Otros medios también habían explorado temas extraterrestres. Los cómics habían surgido de la tradición pulp y ahora, en su época dorada, habían explorado prácticamente todas las variantes del tema de los visitantes de otro mundo. A lo largo de la década de 1950, el redoble alienígena siguió haciéndose más fuerte. En noviembre de 1952, un hombre llamado George Adamski dijo que conoció a visitantes del planeta Venus en el caluroso desierto de California. Al igual que Superman, estos superalienígenas tenían la compulsión de salvar la Tierra de sus múltiples problemas. Explicó que los extraterrestres habían venido a la Tierra a lo largo de la historia de la humanidad. Tomados por las afirmaciones de Edamsky, hombres como Desmond Leslie y el ocultista George Hunt Williamson ampliaron las ideas de Edamsky en sus propios libros. De cualquier manera, estos libros no alcanzaron un nivel de aceptación o influencia a medida que sus fortunas subían y bajaban con las extravagantes afirmaciones de Edamsky. Edamsky también proporcionó otra prueba que se convertiría en un elemento básico del nuevo estudio de los platillos voladores: ufología, la fotografía ovni. Supuestamente, Edamski había captado en una película pruebas irrefutables de que las naves espaciales eran reales. En realidad, eran burdas falsificaciones. Otros también afirmaron que las venusinas habían acudido a ellos. De hecho, ver gente de Venus se convirtió en una especie de pasatiempo durante la década de 1950. Samuel Thompson envió venusinas desnudas con apariencia de duendes en 1950. Las afirmaciones de un parlamento interplanetario en Saturno también fueron difíciles de aceptar cuando se supo que Saturno no era más que una bola de gas. Presumiblemente, aunque ahora eran mentirosos confesos, se suponía que todavía debíamos confiar en ellos porque eran de otro mundo. De alguna manera, uno pensaría que su credibilidad moral se vería perjudicada. Sin embargo, el verdadero daño ya estaba hecho. Es culpa de Gewaus que Marte desempeñara el papel de villano cósmico, pero es imposible decir por qué Venus debería ser el planeta celeste de los buenos sentimientos. Quizás en la mente del público todavía existía una asociación persistente entre los respectivos dioses homónimos de la guerra y el amor de los planetas. Cuando lo llevan adentro, se descongela y, naturalmente, se vuelve loco. Haciendo eco del tema de Lovecraft, la película insinúa que el platillo no es un recién llegado sino que puede haber estado en la Tierra durante mucho tiempo, 20 millones de años. La película se basó en la novela corta de John W. Campbell de 1938 Hugosder, que a su vez se derivó de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, otra historia de antiguos extraterrestres en una región polar, esta vez la Antártida, que Campbell acababa de publicar en su revista Astounding Stories en la primavera de 1936. Con el éxito de esta película de bajo presupuesto, Hollywood preparó una avalancha de nuevas películas de invasión sobre hombres de Marte y, por defecto, proporcionó el contexto para autores como John A. bien e. Ageran. Con diferencia, el año de mayor amenaza marciana fue en 1953. También ese año, Endeders from Mars mostró a marcianos malvados atacando a ciudadanos comunes con electrodos para obligarlos a obedecer las órdenes marcianas. Otra película, Killers from Space, trató el mismo tema. Esta vez, los marcianos secuestran al piloto de un avión, lo operan y lo convierten en su agente. En la mayoría de estas películas, los marcianos sirvieron como metáfora de los comunistas soviéticos, planeta rojo igual a ejército rojo. Y las historias de invasiones extraterrestres enmascararon la paranoia de la Guerra Fría sobre la amenaza soviética. Esta paranoia se deslizó incluso en los dibujos animados. Como se señaló, Bugs Bunny se enfrentó a la amenaza marciana, pero fue el pato Lucas quien puso este melodramático cine de la Guerra Fría en una sátira concisa y perfecta. Presidiendo los escombros, el pato Lucas exclama, reclamo este planeta en nombre de la Tierra. Aferrándose precariamente a una raíz, su cadete, Porky Teg, añade, gran cosa. Sin embargo, había otra cara de Marte y los extraterrestres. Como las amables Venusinas en... Cuando Estados Unidos utiliza el invento y hace contacto con Marte, el mundo se entera de una civilización marciana superior a la nuestra. De manera similar, el día que la Tierra se detuvo presentó extraterrestres benévolos que ofrecían salvar a la humanidad de problemas a cambio de un desarme a gran escala. Los matices religiosos eran obvios, y esa religiosidad abierta ayudó a definir a Estados Unidos en su oposición a la Unión Soviética oficialmente atea. Astounding Stories publicó varias de las obras más extensas de Lovecraft después de su muerte, incluidas La sombra fuera del tiempo y En Las Montañas de la Locura, historias rechazadas por Weird Tales. asombrosos competidores engendrados con nombres como Galaxy y Fantasía y Ciencia Ficción. Con historias como Una Odisea Marciana de Stanley Bainbaum y el monstruo de Aiden Void, las revistas de ciencia ficción se convirtieron en el hogar de cuentos extraterrestres de todo tipo durante la década de 1950. Este periodo se conoció como la Edad de Oro de la Ciencia Ficción y vio la publicación de la mayor parte de lo que se convertiría en clásico del género. Aunque en gran medida está fuera del alcance de este libro, gran parte de la literatura de ciencia ficción de este periodo comenzó a impactar a la sociedad, reforzando y reflejando ideas sobre extraterrestres y ovnis y contribuyendo a la continua ola de avistamientos de ovnis. Varias de estas historias clásicas de las décadas de 1930, 1940 y principios de 1950 encontraron su camino a un nuevo medio, la televisión. El primer programa de ciencia ficción más importante fue The Twilight Zone, creado, presentado y escrito en gran parte por Rod Serling. En ese momento, Serling era mejor conocido por su trabajo en la serie Playhouse 90 de CBS, produciendo obras como Requiem for a Heavyweight. La famosa apertura del programa marcó la pauta con su música espeluznante y gráficos surrealistas. En su programa, Serling y su equipo de talentosos escritores hicieron un amplio uso de extraterrestres. En otro cuento, los monstruos de Maple Street los residentes de un pequeño pueblo se vuelven unos contra otros cuando creen que los extraterrestres se hacen pasar por sus vecinos. Explotando sus prejuicios y odios, el barrio se hunde en el caos. Lo que es indiscutible es que The Twilight Zone ayudó a sacar a los extraterrestres y la ciencia ficción de las salas de cine a las salas de estar de los estadounidenses. Cada episodio proporcionaba una moraleja al final de la historia y presentaba sus tramas como desviaciones de las brechas racionales y anómalas en el flujo normal de la vida. Con el éxito de The Twilight Zone en CBS, en la tradicional tradición de competencia, NBC se aseguró de tener un programa casi idéntico a la altura. The Outer Limits, al igual que Twilight Zone, era una serie de antología de ciencia ficción. En el nuevo episodio que se emitió en la segunda semana de febrero de 1964, The Outer Limits presentaba a un extraterrestre con ojos envolventes, que eran extremadamente raros en la ciencia ficción de los años 50 y principios de los 60. Betty y Barney Hill se sometieron a sesiones de hipnosis en 1964 para curar ataques de ansiedad y pesadillas, y durante la terapia de regresión revelaron que habían sido capturados por un platillo volante tres años antes. Los extraterrestres, que tenían ojos envolventes y narices grandes como el comediante Jimmy Dorandy, realizaron pruebas médicas a ambos Hill, que implicaron clavarles una aguja en el ombligo, antes de devolverlos a su coche dos horas después. Archivos, lo que dio como resultado un libro, The Interrupted Journey, en 1966. Si bien en los últimos años la terapia de regresión ha sido en gran medida desacreditada como herramienta científica, en gran parte porque la aunque el terapeuta puede influir en los recuerdos o crear recuerdos falsos, la historia del secuestro de los EO parecía estar inventada a partir de películas de ciencia ficción. De la década anterior, especialmente las películas *Invaders from Mars* y *Killers from Space*, donde los malvados extraterrestres secuestran y experimentan con humanos desventurados. De *Killers from Space*, los Hells tomaron prestado el motivo de los extraterrestres borrando la memoria de la abducción y partes de los experimentos médicos. Y como se señaló, de *The Outer Limits* tomaron prestados los distintivos ojos envolventes que se vieron unos días antes de recordarlos. El mundo había llegado al punto de saturación y la gente había empezado a creer que los extraterrestres no solo eran reales, sino que estaban aquí, y no solo aquí, sino después de nosotros. Seguramente, con todos esos miles de millones de años que se remontan al principio de los tiempos, no era más probable que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra en algún momento del pasado. Después de todo, las leyes de la probabilidad dirían que sí. O tal vez habían venido a salvar a la humanidad de lo que consideraban una destrucción inminente. No es así, afirmó una nueva generación de autores que seguirían los avistamientos de Ovnis y los informes de abducciones con una nueva y fantástica afirmación propia. Parte 3. De la ficción a la realidad. 7. La conexión francesa. La devastación de la Segunda Guerra Mundial había dejado a gran parte de Francia como un cascarón destrozado. Él. La humillación de la captura alemana de París y la ignominia del gobierno fascista de Vichy habían desgarrado el tejido de la sociedad civil francesa, una estructura civil que podía rastrear sus raíces hasta la revolución de 1789 y el origen mismo de la relación moderna entre los ciudadanos y los ciudadanos. Estado. Pero como gran parte de la historia francesa, desde la sangrienta revolución hasta Napoleón y Sedan, los nobles ideales de la nación francesa no sobrevivieron a las prácticas de los gobiernos franceses, tres repúblicas, dos imperios, una monarquía absoluta y una monarquía constitucional. Cuando las fuerzas aliadas llegaron a Normandía en junio de 1944, comenzaron la liberación de un país que había perdido gran parte de lo que constituía la identidad francesa. Una vez terminada la guerra y expulsados los últimos alemanes de suelo francés, un gran número de las tropas estadounidenses permanecieron en el país durante el periodo de reconstrucción bajo el Tuan Marshall. Como hemos visto, la mayoría de estas tropas eran hombres jóvenes que nunca antes habían estado fuera de Estados Unidos. La mayoría no hablaba ningún idioma extranjero y los pocos que lo hablaban no siempre dominaban el francés. Como resultado, los soldados tenían dificultades para relacionarse con la población que habían liberado, y la población tenía problemas para relacionarse con ellos. Cuando los alegres aplausos de los... El francés se calmó y las rutinas mundanas se reanudaron a medida que la ocupación se convirtió en un estacionamiento permanente, muchos soldados recurrieron a la lectura como un escape de la monotonía y la soledad del despliegue en el extranjero. Como hemos visto, los soldados leían mucha ciencia ficción en ediciones gratuitas de Armed Services, y H.P. Lovecraft fue uno de los autores que leyeron. El gusto literario de los estadounidenses no pasó desapercibido, y una cultura francesa que buscaba identidad en un mundo de posguerra adoptó rápidamente la literatura popular estadounidense como guía hacia una nueva visión del mundo. Con gran parte de la antigua sociedad cívica francesa destrozada sin posibilidad de reparación, la Francia de posguerra comenzó a reconstruir un orden social siguiendo las líneas clásicas que habían definido la sociedad francesa desde la Revolución, Comunidad, Responsabilidad Social y Cívica, Progreso Racional, Moralidad e Integridad. La renovada sociedad francesa de la Cuarta República hizo hincapié en la juventud, ya que fueron los jóvenes quienes reconstruyeron la infraestructura destrozada de Francia y, al hacerlo, reconstruyeron la sociedad destrozada de Francia. Los jóvenes franceses, sin embargo, rechazaron los intentos de sus mayores de moralizar y controlar sus vidas, y comenzaron a resentirse por los esfuerzos de la generación mayor por regular sus vidas y hacer cumplir su visión de la moralidad tradicional francesa. El atractivo de la cultura popular estadounidense nunca fue más fuerte que durante estos años. La cultura pop estadounidense había comenzado a invadir los medios franceses en la década de 1930, cuando tales las ofertas estadounidenses como Mickey Mouse, Tarzan y Flash Gordon se convirtieron en éxitos de ventas, superando fácilmente a sus competidores franceses. Durante la guerra, las autoridades alemanas declararon ilegales las ofertas estadounidenses, por lo que con el fin de la guerra hubo una nueva avalancha de productos estadounidenses, la fruta prohibida, y los editores estadounidenses estaban ansiosos por encontrar un nuevo mercado para su acumulación de cómics, cuentos y novelas. Con la presencia estadounidense cada vez mayor en los años de la posguerra, en forma de tropas de ocupación, diplomáticos de la OTAN, asesores del Plan Marshall y hombres de negocios, la élite francesa consideró la presencia estadounidense una amenaza a la identidad cultural francesa. Sin embargo, los jóvenes, que habían rechazado las viejas costumbres que habían resultado tan desastrosas para Francia en los años previos a la guerra, abrazaron a estos nuevos invasores y asimilaron su cultura. El gobierno francés empezó a intervenir, regulando el contenido de los cómics y... Revistas Pulp en 1949. Después de varios procesamientos, el gobierno eliminó efectivamente el material moralmente objetable de revistas y cómics. Su objetivo favorito era Tarzán, a quien consideraban demasiado salvaje, demasiado sexual y demasiado poco francés para los ojos de sus hijos. En 1958, Francia comenzó a regular todas las publicaciones dirigidas a jóvenes y adolescentes, incluidas las novelas románticas y las historias de terror. El gobierno sostenía que las historias de miedo en particular eran un riesgo para la salud mental de sus lectores, presumiblemente porque provocarían que los lectores desarrollaran obsesiones morbosas. Con la eliminación del sexo, la violencia y la fantasía de la literatura infantil, las revistas y libros para adultos retomaron estos atributos y los desarrollaron de manera madura y convincente. A principios de la década de 1960, las revistas de ciencia ficción se habían convertido en una parte importante de la literatura popular francesa, y la edad de oro de la ciencia ficción estadounidense dos décadas antes se tradujo en un periodo vital renovado para la ciencia ficción francesa. Los franceses parecían decir que si Estados Unidos e Inglaterra hubieran renunciado a su género literario más original y provocativo, entonces los franceses, como lo habían hecho tantas veces en el pasado, intervendrían para salvar la cultura de los bárbaros incivilizados. Los propietarios de Planfte, Louis Paubles y Jacques Pellier, habían leído la obra de H.P. Lovecraft, a quien admiraban mucho por su perspicacia, su filosofía y sus creaciones. Lo consideraban su profeta y sus reimpresiones de sus historias ayudaron a popularizarlo a él y a los mitos de Quesulo en la imaginación francesa. Abundaba la crítica literaria y las élites filosóficas de la cultura francesa vieron en Lovecraft un nuevo tema que analizar y reinterpretar de maneras extrañas y sorprendentes. A los franceses siempre les ha gustado abrazar el genio torcido. El héroe literario de Lovecraft, Arthur Allan Poe, encontró fama y éxito por primera vez en Francia, donde los intelectuales vieron en él los orígenes de algo que podría llamarse literatura estadounidense. Traducciones de su. La estrella de cine Jarre Lewis se convirtió en una especie de icono nacional francés tras el estreno de sus películas allí. Y Lovecraft también fue ganando protagonismo lentamente en Francia. Por última vez en la historia de la humanidad, el progreso sería la consigna del día. En todo el mundo, asombrosos avances en ciencia y tecnología estaban impulsando al mundo hacia un futuro glorioso. Los televisores, los automóviles y los aviones hablaban de las maravillas de la época. Gerard Klein escribió un extenso tratado, entre Le Fantastique et la Science Fiction, Lovecraft, en el volumen especial con temática de Lovecraft de Les Callas de LM, donde intentó un análisis marxista de la ficción de Lovecraft, viendo en Lovecraft una definición. Marx había sostenido que el capitalismo inevitablemente pasó de los mercados libres a los monopolios que controlaban los mercados protegidos, y cuando esto sucedió, los ciudadanos perdieron su poder en favor de los capitalistas. No pudieron ver más gloria en los años en que el presidente de Gaulle propugnaba la liberación del Imperio de Francia. Para esta vena pesimista de la sociedad francesa, las oscuras historias de Lovecraft resonaron con un claro y convincente toque de clarín, proporcionando un escaso consuelo. Para los propietarios de la revista Plant, Louis Paules y Jack Pellier, también sonaron una nota más importante. Louis Powles fue un escritor esotérico profundamente interesado en la antigüedad, misterios y las extrañas preguntas del pasado de la humanidad. Según se informa, enfureció a sus profesores cuando en la escuela quiso estudiar alquimia y creía que los secretos alquímicos podían revelar verdades naturales. Para él, la energía nuclear, con su manipulación de átomos para crear nuevas sustancias, no era diferente del trabajo de los alquimistas que buscaban convertir el plomo en oro. Traducido al inglés en Gran Bretaña como Don of Magic en 1963, el libro llegó a los Estados Unidos como Morning of the Magicians al año siguiente. Paulus afirmó que su viaje intelectual personal hacia Morning le llevó cinco años llegar a un punto de vista que creo que es rico en posibilidades. Así trabajaban los surrealistas hace 30 años. Según Paules, este realismo fantástico no tenía nada que ver con la fantasía. Más bien, representó una nueva forma de ver el mundo del aquí y ahora. No hubo ningún intento por nuestra parte de escapar de los tiempos en que vivimos. No somos interesados en los suburbios exteriores de la realidad, por el contrario, hemos intentado situarnos en su centro. Al ver con nuevos ojos, dijo, en teoría surgiría una nueva realidad. La primera parte se centró en las civilizaciones desaparecidas y los misterios que la ciencia aún no podía explicar. Como su concepto filosófico, Paules sostenía que el pasado antiguo es un misterio para la gente moderna, completamente ajeno en todos los sentidos. Al pensar así, Paules anticipó el rechazo del marco positivista por parte del posmodernismo. Es revelador que, a pesar de todo el poder del posmodernismo para criticar, rechazar y analizar, sea un completo fracaso a la hora de predecir nueva información o interpretar nuevos datos. A pesar de esta desventaja, Paubles y Belli intentaron una explicación del pasado, lo que habían anunciado previamente era imposible de hacer. Claramente, solo ellos fueron capaces de comprender verdaderamente el pasado. Utilizando pruebas incompletas, ambiguas o mal interpretadas, como el mapa turco del almirante Piri Reis del siglo XVI, que parecía mostrar a lo largo de su borde una sección de la Antártida cartografiada desde el espacio antes de que quedara cubierta de hielo, los autores argumentaron que extraterrestres habían visitado la Antártida podrían luego reelaborarse para reemplazar la Atlántida con extraterrestres y así apropiarse de civilizaciones perdidas como puestos de avanzada extraterrestres. Fascinaciones del tercer Reich en un intento de demostrar que el pasado, por reciente que sea, es esencialmente incognoscible para quienes no vivieron en la matriz cultural que le dio vida. Esencialmente un tratado irracionalista y romántico, se elogia la mañana de los magos. La intuición, el instinto y los valores románticos frente a los valores racionales y científicos de la ilustración, predominantes en las escuelas científicas y filosóficas de la época. Mientras Paulus escribió la mayoría de los aspectos filosóficos del libro, Belli añadió información sobre ovnis, extraterrestres y cosas similares. Belli, el científico, estaba obsesionado con la ciencia marginal y disfrutaba buscando información sobre todos los aspectos del tema. Secretos antiguos, hasta la supuesta tecnología avanzada en el mundo antiguo. De Lovecraft, Beijie y Paubles tomaron prestado el pensamiento que sería más importante que cualquier otro en su libro. Como hemos visto, la mañana de los magos especula que seres extraterrestres pueden ser responsables del surgimiento de la raza humana y el desarrollo de su cultura, un tema inventado por Lovecraft. Como hemos visto que tanto Paubles como Beijing eran fanáticos de Lovecraft, es imposible negar que los dos estuvieron fuertemente influenciados en su asunción de esta improbable posibilidad por la ficción del autor de Providence cuando Paule y fundaron Planate para continuar el diálogo que iniciaron en La Mañana de los Magos, fue H. Mientras cronista de la ciencia marginal RT. La Mañana de los Magos nunca tuvo mucho impacto fuera del continente Europa. Pocos sitios web en inglés mencionan el libro y casi ninguna revista científica ni libro de referencia en inglés lo menciona. También es un volumen difícil de rastrear. Sin embargo, el libro fue traducido a varios idiomas y durante su breve apogeo se vendió en tiendas de Europa y América del Norte. Esta edición alemana llegaría a manos de un hotelero suizo que, solo unos años más tarde, sacudiría el mundo científico con su explosiva carga de que los dioses antiguos eran en realidad extraterrestres. Pero primero, la teoría del ancestro alienígena tuvo que pasar por un filtro más. Las esculturas, reconocidas en todo el mundo como uno de los aspectos más destacados del arte precolombino, miden hasta nueve pies de altura y pesan varias toneladas y datan de entre 1800 y 1200 a.C. Si bien las cabezas llevan tocados que se parecen a los cascos modernos, no hay razón para creer que sean cascos, o incluso si lo fueran, que se usaran en viajes espaciales. Charrox continuó explicando cómo casi todas las culturas primitivas del mundo tienen mitos sobre visitantes que, según él, eran extraterrestres. Aunque fue uno de los primeros en explorar la teoría, en Estados Unidos apareció solo como parte de la explosión que siguió a su ascenso. Las obras de Charrox finalmente se publicaron en inglés con títulos como The Gods Desconocido y Los Misterios de los Andes en la década de 1970, después de que otro autor tomara prestadas las ideas de Charrox y las convirtiera en una moda mundial. Dos de los primeros libros de Charrox, Histon Incónuedes Hámenis de puissant Milans y Le Liber de Secret Trace, cayeron en manos de un empleado de un hotel en Suiza llamado Erich de Snikken, posiblemente por sugerencia de un amigo que lo convenció de que el antiguo, la teoría alienígena se mantuvo firme. Para tener una idea para ese libro, tomó prestado en gran medida de Charrox y de la edición alemana de La Mañana de los Magos, en gran parte sin crédito. Casi milagrosamente, Bondaniken había dado con una mina de oro. Su argumento era simple y acrítico. Sostengo que nuestros antepasados recibieron visitas del universo en un pasado remoto, aunque todavía no sé quiénes fueron. Eran las inteligencias extraterrestres o de qué planeta procedían. Yo, sin embargo, proclaman que estos extraños aniquilaron a parte de la humanidad existente en ese momento y produjeron un nuevo, tal vez el primero, Homo sapiens. Tras la emisión del documental de Ralph Sorwen de 1973 sobre la teorías, en busca de antiguos astronautas, Carro se convirtió en un largometraje del mismo nombre que el libro. Se estrenó en los cines en 1974. A principios del siglo XXI, había vendido 60 millones de copias de sus 26 libros dedicados a la teoría de los antiguos astronautas. Prácticamente todo el mundo había oído hablar de Bon, Daniken y sus teorías en el año siguiente al documental y la película, si no por la película, si por su aparición en The Tonight Show con Johnny Carson o su entrevista en la revista Playboy. Los carros habían pasado de una moda intelectual a un fenómeno en toda regla en cuestión de meses. Los profesores comenzaron a informar que sus alumnos llegaban a clase convencidos de que los extraterrestres habían creado a la humanidad y que los estudiantes no estaban dispuestos a escuchar explicaciones ortodoxas sobre los orígenes de la humanidad. La teoría de los antiguos astronautas había pasado, prácticamente de la noche a la mañana, de los márgenes de la sociedad francesa y de las últimas páginas de revistas palpa amarillentas a las portadas de todos los periódicos estadounidenses. Como consecuencia, es necesario explorar con gran detalle la prolífica producción de Erich von Daniken para comprender exactamente qué formaron los principios centrales de la fe de los antiguos astronautas y qué la hizo tan atractiva para tantos, y durante tanto tiempo. Usted también podría descubrir las respuestas a algunas de las preguntas más desconcertantes de la humanidad. Sobre el pasado. ¿Los seres extraterrestres ayudaron a colocar la piedra gigante? ¿Se enfrenta a ese penal sobre la isla de Pascua? Por el título del libro y el tono de las preguntas, solo podría haber una respuesta que se puede encontrar en una obra de este tipo. La respuesta a todas estas preguntas debe ser un exultante sí. Se necesitó valor para escribir este libro y se necesitará valor para leerlo. Debido a que sus teorías y pruebas no encajan en el mosaico de la arqueología tradicional, construido tan laboriosamente y firmemente cimentado, los estudiosos lo considerarán una tontería y lo incluirán en el índice de aquellos libros que es mejor no mencionar. Al decir desde arriba que los poderes fácticos lo considerarán una tontería, Bondaniken crea la expectativa de que las autoridades rechazarán el libro y, al hacerlo, probarán su predicción y, por tanto, su tesis. Al decir que la gente promedio huirá aterrorizada, convierte a sus propios lectores en una élite que comparte las revelaciones secretas. Ellos. Si alguna vez un primer párrafo contribuyó más a establecer un estado de ánimo para el lector, nunca lo había visto. 1. Si bien gran parte de esta evidencia ha sido desacreditada desde entonces y sus argumentos efectivamente refutados, es necesario ver lo que dijo Bondaniken para rastrear el desarrollo de sus ideas a lo largo de las décadas hasta su forma moderna. Por supuesto, el lector tendrá que juzgar en última instancia que tan bien explica el pasado la teoría de los antiguos astronautas, y hay abundante literatura disponible para contemplar tales verdades. Es imposible rastrear la historia del movimiento de los antiguos astronautas sin señalar hasta cierto punto cómo el, el movimiento general progresó a pesar de la falsedad demostrable de sus afirmaciones específicas. Habiendo establecido así que los extraterrestres existen y que los viajes interestelares pueden producir una difusión cultural interestelar, Bond D. Snicken comienza su prueba. Comienza, como Paul Sivegie antes que él, con el mapa de Piri Reis. A diferencia de ellos, Von de Nicken contribuye al mito de la anómala sofisticación del mapa al tomar prestado el trabajo del profesor Charles Hapgood, un profesor estadounidense que creía haber descubierto que los pueblos antiguos poseían mapas precisos de las costas del mundo tal como aparecían antes del fin del siglo. Última edad de hielo, alrededor del año 10.500 AC, cuando el derretimiento de los glaciares elevó el nivel del mar y cambió la forma de los continentes. Aunque los argumentos de Hapgood parecían eruditos, en realidad tenía un enorme defecto no reconocido en su investigación. Utilizando un análisis ex post facto, parte de la presunción de que los antiguos poseían mapas sofisticados hasta la conclusión de que los poseían. Un pensador acrítico, von Däniken aceptó a Hapgood como una autoridad y utilizó su análisis para concluir que los extraterrestres habían cartografiado el mundo desde el espacio antes del final de la Edad del Hielo y habían entregado los mapas, resultantes a las primeras culturas de la Tierra. Estos extraterrestres, por supuesto, necesitaban lugares para aterrizar sus naves. Dado que los extraterrestres de Bondaniken estaban atrapados en las ideas de vuelo de la década de 1960 y, a pesar de todas sus proezas interestelares, no dominaban los despegues o aterrizajes verticales, necesitaban aeródromos. Tan difíciles de distinguir desde el nivel del suelo, permanecieron en el desierto hasta la era de los viajes aéreos, cuando los pilotos finalmente vieron los enormes dibujos mientras volaban sobre ellos. Como señala el libro del Smithsonian sobre la prehistoria de América del Sur, esta opinión recibió gran atención, pero ningún respaldo científico. Además, la llanura de Nazca estaba hecha de yeso. Si los extraterrestres hubieran aterrizado allí, se habrían quedado atrapados. Avanzando por Sudamérica, Daniken se maravilla ante el tamaño de los bloques utilizados para las construcciones masivas de las culturas Tibanacu, Tiahuanacu e Inca. Implica que los extraterrestres los construyó. Dado que la arqueología registra que Nazca floreció alrededor del año 300 d.C., Tlvanaco alrededor del año 1000 d.C. y los Incas alrededor del año 1400 d.C., pero, como von Daniken tenía poco uso de la lógica o los hechos, simplemente anunció que, siguiendo el modelo de Nazca, los edificios eran incomparablemente más antiguos de lo que cualquiera pudiera imaginar, al diablo con la arqueología. Al afirmar que la ciencia ortodoxa era el nuevo dogma religioso, dijo que sus teorías eran equivalentes a las de Copérnico y Galileo. Irónicamente, a pesar de su aparente rechazo al literalismo bíblico, fue exactamente ese tipo de análisis textual el que formó la siguiente sección de su libro. Von dem examinó textos antiguos, malinterpretándolos exhaustivamente para respaldar la hipótesis alienígena. Dio en el libro del Génesis una crónica de intervenciones extraterrestres. Citando Génesis 1:26, donde Dios dice, en la versión que en James hagamos al hombre en nuestra. Pero en un ejemplo del rigor intelectual de Bondaniken, aborda el tema del arca de la alianza, sin consultar realmente el éxodo. Creo recordar que el arca a menudo estaba rodeada de chispas centellantes, lo que significaba que los extraterrestres le habían dado instrucciones a Moisés para que fabricara un transmisor eléctrico. Al parecer, a Erich Bondaniken nunca se le ocurrió que la tecnología de la década de 1960 podría no ser la misma que la de hipotéticos visitantes extraterrestres. Quizás hablaba de una falta de imaginación en un autor que parecía haber copiado su tesis de H.P. Lovecraft, y quizás hablaba de una pereza intelectual en un autor que se negaba a citar fuentes o pensar críticamente sobre sus propias ideas. En las pirámides de Egipto vio una perfección fantástica sin igual ni rival en la historia de la humanidad y, por tanto, claramente obra de extraterrestres. Como muchos fascinados por las pirámides, piramidiotas para los arqueólogos, Bondaniken estaba demasiado cautivado por el proceso de construcción de estructuras masivas. Keops, se llama Gran Pirámide por una buena razón, con 451 pies de altura, el horizonte de Keops contiene 2,3 millones de bloques de piedra que pesan un promedio de 2,5 toneladas, y la pirámide está construida de manera tan perfecta que está casi nivelado y orientado hacia el norte verdadero por solo 3 pies y medio. Que esto no fuera cierto, solo funciona en una proyección de Mercator, no viene al caso. Demostró que los extraterrestres trazaron el paisaje egipcio. En este sentido, no olvidemos los mapas de Piri Reis. No todo puede ser coincidencia o explicarse como cuentos de hadas. Puede que no fueran cuentos de hadas, pero estaban cerca. Sin embargo, la pura audacia del número de afirmaciones había adormecido la mente y producido una aceptación en la mente del lector del desvencijado edificio que construyó sobre cimientos inestables. Ah, y por supuesto, Egipto era un centro de viajes espaciales para paradas de reabastecimiento de combustible extraterrestres. En la isla de Pascua, un afloramiento rocoso en el Pacífico famoso por los cientos de cabezas de piedra gigantes llamadas Moai que salpican el paisaje de la isla, Bondaniken proclamó que los extraterrestres habían inspirado las cabezas o las habían erigido ellos mismos cuando quedaron varadas durante un naufragio. Dado que la isla no tenía árboles, Bondaniken preguntó con razón cómo los nativos podían haber movido las pesadas estatuas de piedra. No podía saber en 1968 que una nueva investigación acabaría demostrando que alguna vez hubo árboles talados durante el transporte de las estatuas. Esto acabaría provocando una devastación ecológica y el colapso de la población de la isla. Por lo tanto, ya no era necesario que los extraterrestres explicaran las cabezas. También proporcionó una lista interminable de artefactos misteriosos, ya bien conocidos y explicados, de la llamada Batería de Bagdad, un experimento eléctrico temprano que no dice que data de los primeros siglos de la era común, cuando la experimentación científica había comenzado. Al pilar de Delhi, hecho de hierro que nunca se oxida. Sin proporcionar fuentes, sus afirmaciones simplemente se presentan como verdaderas basándose únicamente en su palabra. O, más bien, las presenta como preguntas a las que se espera que el lector de una respuesta extraterrestre, podría ser esto. Podría no haber sido. De esa manera, en realidad nunca. Si las figuras de autoridad en el mundo estaban dispuestas a entrar en interminables atolladeros y estancamientos ideológicos, si estaban dispuestas a llevar al mundo al borde de una guerra nuclear, como lo habían hecho en la crisis de los misiles cubanos, tal vez no tuvieran todas las respuestas. Quizás nunca lo hicieron. En un mundo que era demasiado aterrador y demasiado fríamente mecánico y científico en sus instrumentos de muerte, se volvió fácil entender por qué tantas personas intentarían escapar a las fantasías y los misterios del pasado como una manera de salir del mundo demasiado aterrador horrores explícitos del presente. Y cultura. Como nueva fe secular, Cherietz encarnó el espíritu de la época y como tal encontró su mayor éxito. Su teoría estaba en boca de todos, y muchos fuera de la esfera académica abrazaron la impactante interpretación de Cherietz de la historia antigua. Y como las escuelas habían hecho tan mal trabajo en la enseñanza de la historia, la mayoría de los lectores de Bondaniken no conocían lo suficiente la visión académica del pasado como para pensar críticamente sobre lo que leían. Los estudiantes habían salido de la escuela sin un conocimiento práctico de los métodos de la arqueología o la historia, por lo que eran especialmente receptivos a las versiones simplificadas de esas disciplinas por parte de los pseudoeruditos. Cuando lo escribió en 1968, no podía imaginar el gran éxito que estaba a punto de alcanzar Cherietz, sin embargo, escríbalo. Al igual que su obra anterior, este libro también comienza con un impactante primer párrafo, aunque este fue escrito para él por su editor, Erich von Daniken no es un erudito por lo que es probable que en realidad estuviera destinado a ser una señal para los extraterrestres. Se equivocó y el tridente es claramente visible desde muchos lugares de la bahía. Mitad hombre, mitad toro, y centauros, mitad hombre, mitad caballo, que tales criaturas realmente existieron y que los extraterrestres las crearon. Después de todo, nuestros antepasados no eran más que niños en comparación con nosotros, los más inteligentes, por lo que no podían haber tenido imaginación. Completando la trifecta de su trilogía de principios de los años 1970, donde INIKN publicó a continuación El Oro de los Dioses en 1972, ilustrado con 100 fotografías y láminas en color para anticipar el éxito del documental de la NBC en busca de antiguos astronautas marca registrada. En el mismo terreno que en sus salidas anteriores, Gold añadió capítulos sobre pruebas similares en China y en las ruinas de la isla del Pacífico de Nanmadol, Ponape, las mismas ruinas de piedra que H.P. Lovecraft había utilizado como inspiración para la ciudad hundida de R. E. de Kesulu. Sin embargo, estos fueron meros rellenos menores en comparación con la afirmación más extraordinaria. En El Oro de los Dioses, una afirmación que el propio Bond de I. N. I. K. N. admitió parecía demasiado buena para ser verdad. Para mí, esta es la historia más increíble y fantástica del siglo. De repente, de un paso a otro, la plena luz del día se transformó en oscuridad total. Los pájaros revoloteaban junto a nuestras cabezas. Sentimos la corriente que creaban y retrocedimos. Encendimos nuestras antorchas y las lámparas de nuestros cascos, y allí, frente a nosotros, había un enorme agujero que conducía a las profundidades. Fue una entrada muy atmosférica. Una vez dentro, el intrépido Bondaniken descubrió cuevas que se cruzaban en ángulos rectos perfectos, con paredes verticales lisas que parecían haber sido cortadas de la roca viva por láseres supercalientes. Incluso proporcionó una fotografía del interior de la cueva para demostrar sus convicciones, aunque debo confesar que las paredes nunca me parecieron tan verticales u ortogonales como las describió Bondaniken. A lo largo de una pared había una biblioteca entera escrita en placas de metal, de solo milímetros de espesor y que medían aproximadamente un metro por un metro y medio, y estaban erguidas sin arrugarse, hechas de algún material desconocido. Para una civilización sofisticada que fabrica bibliotecas con aleaciones de milímetros de espesor, sus artes visuales son decididamente deficientes. Para remediar esto, propone que los pueblos posteriores reutilizaran las cuevas construidas con láser por los extraterrestres y que una élite custodiara el secreto de la biblioteca. Lo impactante de Daniken fue una escultura de piedra de un esqueleto, anatómicamente correcto en estructura ósea. ¿Hubo anatomistas que diseccionaban cuerpos para el escultor prehistórico? También afirma que de la cueva procedían grandes cantidades de artefactos dorados, y que reproduce en láminas a color fotografías de este asombroso arte, arte que muestra pirámides de estilo egipcio, serpientes voladoras, que recuerdan al dios mexicano Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, y elefantes. Sol. Aunque Von de fecha estas obras de oro en el año 12.000 AC, en el oro de los dioses parece incapaz de llegar a otra conclusión que la de que estas obras representaban una escuela de arte inspirada en extraterrestres. Ese libro, En busca de dioses antiguos, mi evidencia pictórica de lo imposible, sin querer proporcionó la respuesta al dilema. Al describir al anciano sacerdote que colecciona las placas de oro que Bondaniken encuentra tan asombrosas, dice, ellos, los visitantes, dicen que no posee nada más que basura sin valor hecha por los indios de hoy en día y que se le han pasado. Es cierto que, el sacerdote, es ya no está en posesión de todos sus poderes mentales. Como le dijo a un periodista un arqueólogo con 25 años de experiencia en la prehistoria ecuatoriana. Finalmente, una expedición británica intentó dar una respuesta definitiva su viaje en las cuevas no se encontró ningún rastro de la biblioteca de oro de bonde snicken solo alguna evidencia de habitación primitiva y temprana en cuevas que eran absolutamente ordinarias no perfectas talladas con láser en resumen admitió lo que equivalía a un fraude por supuesto pocos de sus fans se molestaron en escuchar la idea era más importante que el hombre y la idea lo significaba todo para ellos Después de esto, menos libros suyos llegaron a traducirse al inglés, ninguno de los once escritos entre 1983 y 1996. Solo con el resurgimiento del interés por la arqueología alternativa en la nueva era de los años 1990 la estrella de Nicken volvió a ascender. Tomando prestado de ellos, acusó a los egiptólogos de una gran conspiración para ocultar la verdad y apropiarse de la gloria con su habitual tranquila dignidad, crecen alguna vez los niños mimados. Podría habérselo pedido a sí mismo. Intenté obtener un comentario de Erich von Daniken sobre la génesis de sus teorías y sobre cuánto de ellas tomó de Robert Charroux, Paubles y pero no tuve éxito. Su portavoz, el promotor de culturismo greco estadounidense Giorgio. El solo hecho de que usted intente desesperadamente desmantelar nuestra teoría demuestra que estamos en el camino correcto. De lo contrario, no se sentiría tan amenazado por nuestras teorías. Sin duda lo haré. No transmití sus preguntas a Erich, y su secretaria ya ha sido informada de sus malévolas intenciones. Las posturas defensivas son el último refugio de los desesperados, y la teoría de los antiguos astronautas ya había comenzado a mostrar su desesperación. En los primeros años del siglo XXI, Erich von Daniken se había convertido en una broma, en un chiste en los círculos arqueológicos. Aunque alguna vez fue un autor muy popular, nunca más lo volverían a tomar en serio. Su deshonestidad intelectual y su investigación descuidada desacreditaron cualquier posibilidad que tuviera de aceptación científica, por pequeña que fuera. Finalmente probó suerte en la televisión, comercializando Chariots of the Gods. Como una aventura de acción del siglo XXI, donde, no tan, jóvenes estudiantes descubren la historia oculta de la humanidad a pesar de una conspiración arqueológico-militar para ocultar rastros de vida extraterrestre. Visitantes al día. La mejor razón para visitarlo, dice su sitio web, es que el parque es una atracción abierta durante todo el año para jóvenes y mayores que se puede visitar en cualquier clima. Interludio. Por un extraño giro de los acontecimientos, el año 1976 se convirtió en el momento decisivo para la teoría de los antiguos astronautas. Como veremos, numerosas fuerzas convergieron en ese año o alrededor de ese año para solidificar y definir lo que estaba por venir. En 1976, las teorías de Erich von D. Snicken habían alcanzado una audiencia masiva y había generado una ola de libros con temas similares. Sin embargo, había señales preocupantes de que la teoría de los antiguos astronautas estaba perdiendo fuerza a pesar de la proliferación de libros sobre el tema. Los detractores y desacreditadores también participaron activamente en la lucha contra la teoría de la génesis extraterrestre. Ofrecieron refutaciones, incluida la famosa Crash Code Chariots 1972 de Clifford Wilson y detrás de Human 1974 de Peter White, que devastaron casi todos los... Una de las principales afirmaciones de Von Daniken. Inspirado en parte por estos y otros ataques a Von Daniken, en 1976, Neil Armstrong lanzó su expedición a Ecuador, analizada en el capítulo anterior, que demostró de manera casi concluyente que la fantástica prueba de Von Daniken en el oro de los dioses no era más que fantasía literaria. Nova de PBS también reprendió a Bondaniken en un especial bien investigado y bien explicado, el caso de los antiguos astronautas. A partir de este asalto multimedia, un gran número de personas inicialmente intrigadas por Bondaniken se dieron cuenta de lo vacía que era su promesa de salvación extraterrestre. Según todos los indicios, la teoría debería haber estado muerta y enterrada. Sin embargo, dado que la teoría de los antiguos astronautas se centraba menos en los hechos que en la resonancia emocional de dioses extraterrestres, estos ataques tuvieron poco impacto en los creyentes acérrimos. Por cada persona desafectada por los desacreditadores, otra todavía mantenía la fe de Chariots. Como ocurre con tantas cosas en la vida, el error inicial acaparó toda la prensa y las correcciones posteriores nunca llegaron a la portada. Al menos 4 millones habían leído Los Carros de los Dioses en 1976, pero solo una fracción de ese número había leído Crash Go The Chariots. Como resultado, millones de personas todavía estaban abiertas a la idea de los antiguos astronautas. El éxito de Carros de los Dioses, como el libro y la película habían impulsado la especulación sobre los orígenes extraños del hombre en la conciencia pública. Las sensacionales afirmaciones de Erich von Daniken habían recibido un reconocimiento público que sus predecesores victorianos, como Ignatius Donnelly, nunca podrían haber imaginado. Pero la Atlántida de Donnelly engendró a la Lemuria de Blevatsky y al Mude Churchward, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que von Daniken engendrara a sus propios imitadores. Tal como hemos visto con la ola de emuladores que siguió a la nueva y audaz idea de H.P. Lovecraft y la reelaboración de esa idea por parte de Paul Siveglie, e. Von Daniken también inspiró oleadas de imitadores que escribieron sin cesar sobre misterios antiguos. En 1976, los estantes de las tiendas estaban inundados de resmas de antiguos libros de misterios sobre extraterrestres y ovnis. Curiosamente, Jack Belle, cuyas especulaciones inspiraron a Von Daniken, fue uno de esos imitadores y publicó visitas extraterrestres desde la prehistoria hasta el presente e intervención extraterrestre en 1974. Entre otros. Las entradas notables fueron algunos de los libros más especulativos, pseudocientíficos y extraños jamás lanzados al mercado. Ahora es dudoso exactamente cuántos tomaron en serio sus afirmaciones, pero millones estaban lo suficientemente intrigados como para comprar copias, y presumiblemente estos lectores creyeron al menos en parte de lo que leyeron. Para sacar provecho del fenómeno chariots, muchos de estos nuevos libros llevaban cubiertas diseñado imitando las grandes letras mayúsculas que aparecen en los libros de bolsillo de Bondaniken. Ralph y Judy Blum recibieron uno de esos diseños cuando publicaron Más allá de la Tierra, El Contacto del Hombre con los ovnis 1974, cuya portada preguntaba intencionadamente, ¿Están aterrizando hoy en Estados Unidos los antiguos astronautas de Bondaniken? Al intentar conectar a los antiguos astronautas con los ovnis modernos, dos mitos modernos se unieron y no fue la última vez. Joseph Bloombeach se basó en una sugerencia de Chariots y produjo The Spaceships of Ezekiel 1974, argumentando que el profeta bíblico realmente fue testigo de antiguos ovnis. Tony Earl nos trajo Murrayfield 1975 con todo lo que implicaba. Robert Charrocks regresó con varios libros nuevos que impulsaban el ángulo extraterrestre, y O'Raudian resumió sucintamente la moda de los antiguos extraterrestres en el título de God Drives a Flying Saucer de 1975. El año siguiente fue el llamado verano vikingo, cuando las ondas espaciales viking de la NASA alcanzaron la superficie de Marte y renovaron las especulaciones sobre si había existido vida en el planeta rojo. Literalmente, el catálogo de libros, películas y documentales sobre temas esotéricos y ocultistas era demasiado largo para enumerarlo, aunque un sitio web reciente lo intentó. Lo más extraño de todo es que una novela publicada en traducción al inglés ese año, The Dead of God's Dad de Walter Amstein, presentaba a Erich von Daniken como su héroe, buscando valientemente la verdad del pasado alienígena de la humanidad. De Camp era justamente famoso por sus libros de ciencia ficción y no ficción sobre misterios antiguos, pero esta aventura biográfica resultó ser su obra más controvertida. Retrataba a Lovecraft como un caso mental neurótico y sexualmente reprimido y emitía muchos juicios fuertes sobre el carácter y las acciones de Lovecraft. Sin embargo, H.P. Lovecraft, una biografía de De Camp, siguió siendo el único relato de la vida de Lovecraft fácilmente accesible hasta la biografía de Asti Yoshi en 1996, que rápidamente se agotó hasta 2004. Para muchos fanáticos aficionados de Lovecraft, De Camp siguió siendo la fuente más disponible sobre la vida de Lovecraft. Después de pasar la mayor parte de la década de 1950 y principios de la de 1960, condenado a donde quiera que vayan a morir las viejas historias pulp, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 aparecieron nuevas ediciones de bolsillo estadounidenses de la obra de Lovecraft. También durante este resurgimiento, el cine encontró a Lovecraft. A lo largo de la década de 1960, Edgar Allan Poe había sido una fuente favorita de los escritores de películas de terror, especialmente en la serie de películas de Vincent Price basadas en poemas e historias de Poe. Ahora Lovecraft tuvo su turno. Vincent Price probó suerte con Lovecraft en The Hundred Palace de 1963, basada en la novela de alquimia El caso de Charles Daxter Ward. Sin embargo, con fines de marketing, la película recibió un título de Poe. Ya que Lovecraft aún no era lo suficientemente famoso como para publicar una película por derecho propio. Boris Karloff, conocido como el monstruo de Frankenstein, protagonizó The Monster Da de 1965, basada en The Color Out of Space de Lovecraft, y The Crimson Coat de 1968, basada en The Dreams and the Witch House. Y Dean Stuckwell interpretó al engendro de los antiguos en una cursi adaptación de The Dunwich Horror 1970, que se destaca más por sus efectos especiales psicodélicos que por cualquier otra cosa. En definitiva, el cine lovecraftiano dejaba mucho que desear. Todas estas películas tenían una algo en común, ninguno de ellos era terriblemente fiel ni al espíritu ni a la letra de las historias de Lovecraft. Extrajeron de Lovecraft los rudimentos de la trama y la atmósfera, pero se mostraron reacios a tocar los horrores primarios o las presunciones filosóficas que hacían que las historias de Lovecraft fueran mejores que las novelas pulp estándar. Mucho más fiel al espíritu lovecraftiano fue alguien de 1979. Aunque no se basa en ninguna historia de Lovecraft en particular, la entidad alienígena amorfa y con tentáculos que aterroriza a los habitantes de una nave espacial solitaria se inspiró en los monstruos de Lovecraft. El extraterrestre biomecánico fue diseñado por el artista y escultor Echard Geiger, un declarado de Lovecraft, quien en 1991 produjo una versión en libro ilustrado del Necronomicon de Lovecraft. En la forma de la criatura se puede ver el legado de Kesulu y los antiguos, y en su comportamiento se puede ver la esencia del trabajo de Lovecraft. El alienígena es una máquina de matar, sin conciencia ni piedad, igual que los antiguos. Como comentó el oficial científico del barco en la película, admiro su pureza, su sentido de supervivencia, libre de conciencia, remordimiento o delirios de moralidad. Nunca se había dicho una declaración más clara de la indiferencia cósmica de Lovecraft. Alguien se inspiró en in The Thing From Another World, que a su vez se deriva de Jugoster de John W. Campbell, una reescritura de At The Mountains of Madness de Lovecraft. La televisión también probó suerte con Lovecraft. Como hemos visto, el creador de Twilight Zone Rod Zoro envolvió al aire con la antología Night Gallery en 1968, e incorporó algunos de los cuentos menores de Lovecraft en su mezcla de historias de terror antes de la cancelación del programa en agosto de 1973. La telenovela gótica Dark Shadows presentaba tramas basadas en Kesulu. Maízas, los llamados episodios de Leviatán de 1969 a 1970. Lovecraft no volvería a aparecer en televisión hasta Dorriel. La serie de dibujos animados Los Cazafantasmas hizo un episodio en 1986 titulado La Llamada por Cobrar de Kesulu, que presenta a una bestia con tentáculos robando una copia del infame Necronomicon. Ese libro rápidamente cobró vida propia, una que encajó en la década de 1970, con el surgimiento del pensamiento mágico. En 1976, el Necronomicon era un fenómeno de la cultura pop. En las décadas anteriores y posteriores a la muerte de Lovecraft, sus historias comenzaron a volverse cada vez más populares a medida que un número cada vez mayor de personas encontraba su trabajo a través de reimpresiones en Weird Tales. Antologías y libros de Arkham House Pronto hubo informes dispersos de que los lectores intentaron encontrar copias del Necronomicon en bibliotecas públicas y librerías antiguas, lo que llevó a Lovecraft a decir que se sentía bastante culpable por toda la confusión. Un librero llamado Philip Dushnes llegó incluso a publicar un catálogo falso en el que figuraba una lista del Necronomicon. Con el paso del tiempo, los estafadores comenzaron a colocar entradas falsas para el aborrecido volumen en los catálogos de fichas de las bibliotecas universitarias. Tanto Yale como la Universidad de California en Berkeley alguna vez exhibieron listados de trabajos del árabe loco Abdul Alhazred. Otros comenzaron a colocar referencias falsas al libro en las bibliografías de fuentes legítimas. Trabaja en los años 1970. Incluso Michael Crichton, eventual autor de Jurassic Park, colocó el Necronomicon en la bibliografía de su novela de 1976 Heroes of the Dan. Obviamente fue una broma, ya que nombró a Lovecraft como editor. Sin embargo, parodias y bromas como esa dieron al libro una falsa realidad que nunca existió. Unos años antes, en 1973, George Sanders y el biógrafo de Lovecraft, L. Sprague de Camp había publicado un volumen que, según afirmaban, era el texto árabe original, bajo su título original al-Asif. Sin embargo, el texto no eran más que unas cuantas páginas de caligrafía sin sentido repetidas una y otra vez. Como admitió de Camp, habiendo decidido que si el necronomicon no existía, debería existir, George Suthers contrató a un artista para decorar páginas en blanco con una serie de garabatos que se parecían vagamente a la escritura árabe y siríaca. Pero este autodenominado pequeño engaño no tuvo nada del impacto del Saman Necronomicon. No mucho después, en 1977, un hombre conocido solo por el nombre de Saman publicó una edición de bolsillo económica del Necronomicon, que según él era una traducción genuina del texto escrito por Abdullah Azed en los desiertos de Arabia. Al año siguiente, George Hay, junto con muchos otros autores, incluido Colin Wilson, publicó The Necronomicon, The Book of Dead Names. Hay también afirmó que su volumen era el libro genuino del poeta loco. Pero Wilson rápidamente admitió que el libro era pura falsificación diseñado para el entretenimiento, no para la magia. Pero el saman Necronomicon no parecía estar bromeando. La ciudad de Nueva York, el centro de tantos fenómenos culturales, fue también el centro de lo oculto. Pensamiento durante el primer apogeo de la nueva era en la década de 1970. Como descubrieron Daniel Harms y John Wilson Guns III mientras investigaban el Necronomicon, en esta atmósfera caminaba un supuesto obispo ortodoxo oriental conocido como Simón. Llevaba un manuscrito que, según él, dos monjes de su denominación habían tomado de una biblioteca o colección como parte del mayor robo de libros de la historia reciente. A pesar de afirmar ser obispo, Saman no estaba por encima de ganar dinero y publicó 666 copias del Necronomicon en tapa dura y en 1980 apareció una edición completa de bolsillo. El volumen de Saman pretendía ser una serie de rituales mágicos para invocar el terror. Dioses del panteón Novecraftiano. Aunque advertía a sus lectores que no intentara ninguno de los rituales, reimprimió instrucciones previamente conocidas para ritos mágicos. Consiste principalmente en textos rituales R6 DP6 transcritos de varias fuentes mesopotámicas, sumerias, ecadies, babilónicas y asirias, con variadas referencias a Lobecraftianos. Iderlithien, arrojadas al azar, dijo Denkor, autor e investigador de la historia de ficción extraña. El libro de Saman dice a sus lectores que poseer una copia original puede producir todo tipo de efectos secundarios dañinos, por lo que, como cuestión de política, no podemos aceptar ninguna solicitud para ver el Necronomicon en su estado original. El ilustrador del Saman Necronomicon, Kam Kagan, cuyo trabajo continúa haciéndose pasar por auténticos símbolos místicos antiguos, confirmó, sin embargo, que el manuscrito del volumen de Saman fue mecanografiado a mano con ilustraciones esbozadas que no parecían ser copias genuinas del siglo VIII. Originales. Dan Clore notó que el volumen de Saman contenía otro error que delataba su carácter engañoso. Si bien afirmaba ser el temible volumen de Lovecraft, el volumen de Saman afirmaba específicamente que los títulos descritos en él se referían a una gran batalla cósmica. Lovecraft desarrolló una especie de mito cristiano de la lucha entre las fuerzas opuestas de la luz y la oscuridad, escribió Saman. Pero este no es un concepto de Lovecraft. Como hemos visto, esa idea fue introducida por primera vez por Odestorlaff después de la muerte de Lovecraft. Curiosamente, muchos de los inventos indiscutibles de August Dorlath, como Itaqua, la caminante del viento, aparecen en el supuestamente antiguo Necronomicon de Saman, junto con otras creaciones de Derles, como la identificación de los antiguos con los elementos. En 2004, Alan Cabot finalmente contó la verdadera historia detrás del tomo de Saman, identificando a Peter Lodanda como el esquivo Saman y explicando que todo el libro fue elaborado por devotos del Ordo Tempi del satanista Aleister Crowley. Orientes insertando nombres Lovecraftianos en los mitos sumerios y babilónicos. Sin embargo, el Saman Necronomicon sigue atrayendo fieles a su causa, al igual que muchos otros engaños. Hoy en día hay al menos 10 Necronomicons falsos diferentes disponibles, y hay quienes creen que la magia de Lovecraft es real. En respuesta, la Iglesia de Satán creó una página web dedicada a desacreditar el engaño del Necronomicon porque dicen recibir muchos correos electrónicos preguntando sobre el libro. Aunque admiten que el volumen de Saman, y todas las demás versiones publicadas, son falsificaciones, dudan sobre si pueden usarse como un grimorio mágico genuino, especialmente porque muchos satanistas, incluido, se rumoreaba, el fundador de la iglesia Anton Lady, usan el libro para rituales mágicos. Según la iglesia, una mirada cuidadosa a la Biblia satánica le dirá que el Dr. Lavey animó al mago a utilizar todos y cada uno de los elementos de ficción, hechos y fantasía para crear su cámara de descompresión intelectual, una especie de yoga satánico. El uso de Lovecraft en cultos satánicos y reuniones mágicas en la década de 1970 prefiguró el surgimiento de los antiguos extraterrestres como sistema de creencias para los cultos ovni que comenzaron a surgir al mismo tiempo. Pero durante la década de 1970, estas fuerzas permanecieron en estado embrionario. Sin embargo, este cruce repetido de conceptos Lovecraftianos de la ficción a la realidad y viceversa demostró que el poder de las ideas de Lovecraft continuó mucho después de su muerte. Lovecraft no podía imaginar que 40 años después de su muerte, los satanistas estarían usando sus creaciones para convocar a los poderes oscuros, y eso lo habría deprimido enormemente. Sin embargo, gracias a esta descoordinada campaña multimedia de libros, películas y engaños, Lovecraft había regresado y nunca más dejaría de imprimirse. Sus libros continuaron vendiéndose de manera constante durante las décadas de 1980 y 1990, cuando los libros de bolsillo de alta calidad reempaquetaron a Lovecraft en volúmenes atractivos. En 1985, Rihanna se convirtió en la primera película de éxito popular basada en un cuento de Lovecraft, la menor Herbert West, Brian con temática de Frankenstein. Una pequeña empresa de juegos comenzó a vender un juego de rol llamado la llamada de Kesulu, llevando a Lovecraft al set de dragones y mazmorras. En la década de 1990, Lovecraft, al igual que la arqueología alternativa, estaba a punto de explotar en la conciencia pública. Al mismo tiempo que comenzaba el renacimiento de Lovecraft, otros. Los acontecimientos en la sociedad fueron paralelos al resurgimiento de la ficción novecraftiana y al éxito de la teoría de la génesis extraterrestre en muchos de los mismos sectores. La dimisión de Richard Nixon en agosto de 1974 sirvió como punto culminante de un mandato de 10 años. Periodo de creciente desconfianza en el gobierno y la autoridad estadounidenses. Al otro lado del mundo, rápidamente se hizo evidente que el sistema soviético, fundado sobre la promesa utópica del socialismo universal, se había atrapado en un atolladero inevitable de corrupción y decadencia. La guerra de Vietnam finalmente llegó a su fin con una paz innoble y la comprensión de que el poder y la determinación estadounidenses ya no significaban lo que habían tenido en décadas pasadas. Ese mismo año, el documental de la NBC En Busca de Antiguos Astronautas argumentó que las autoridades científicas eran tan corruptas, arraigadas y equivocadas como los poderes políticos. Los efectos de la revolución cultural de la década de 1960 continuaron sintiéndose, aunque el fervor revolucionario había dado paso a una aceptación más suave de lo oculto, lo pseudocientífico y lo alternativo. Pero, además, el hastío que había comenzado a invadir se manifestó con la nominación del granjero de Manille Carter, como candidato demócrata a la presidencia en julio de 1976. Casi como una concesión al clima de la época, Carter admitió antes de las elecciones de ese año que había visto un ovni brillante del tamaño de la luna mientras era gobernador de Georgia en 1969 y presentó un informe. Carter y su predecesor, Gerald Ford, no eran la figura imponente que fueron los presidentes anteriores a Nixon, sino que representaban con su informalidad, podríamos imaginar a Billy McKinley o Johnny Adams? Y su falta de estatura el sentimiento de decadencia que se apoderó de Estados Unidos en aquellos años. Como el propio Carter le dijo a la nación en su famoso discurso de malestar, Estados Unidos estaba en una crisis. Es una crisis de confianza. Es una crisis que golpea el corazón, el alma y el espíritu de nuestra voluntad nacional. Podemos ver esta crisis en la creciente duda sobre el significado de nuestras propias vidas y en la pérdida de la unidad de propósito de nuestra nación. La erosión de nuestra confianza en el futuro amenaza con destruir el tejido social y político de Estados Unidos. Esta pérdida de propósito podría atribuirse a muchas cosas, pero principalmente fue simplemente la culminación de los procesos naturales que gobiernan el curso de las civilizaciones. La civilización occidental había seguido su curso, sus principales objetivos, libertad, igualdad, fraternidad, se lograron en gran medida, si no completamente, con la llegada de las leyes de derechos civiles y la liberación de la mujer. La libertad sexual emergente rompió las viejas formas de control social que databan del retroceso de las libertades romanas por parte de la Iglesia después de la revolución de Constantino. La democracia liberal estaba a la orden del día, y sus rivales, el fascismo y el comunismo, habían sido en gran medida destruido o contenido. A pesar de las protestas de los grupos defensores, no quedaba nada importante por hacer. Solo hubo limpieza. En semejante clima, no era de extrañar que el misterio y el ocultismo estuvieran reemplazando a la lógica y la razón. Como concesión a la aceptación nacional de los temas extraterrestres, Carter anunció que abriría los archivos ovni del gobierno, pero finalmente decidió no hacerlo. Al igual que Roma antes, el occidente decadente vio una crisis de fe cuando los viejos dioses y las antiguas religiones ya no tenían el poder que alguna vez tuvieron. A partir de la revolución darwiniana, la ciencia reemplazó gradualmente a la religión en las mentes de la élite intelectual y las creencias religiosas alcanzaron nuevos mínimos cada año. En la década de 1960, la generación joven había perdido su fe religiosa, y en la década de 1970, la creencia tocó fondo, el secularismo era la consigna del momento. Pero también, al igual que Roma, surgirían nuevas formas de fe para llenar el vacío que dejó el declive de las autoridades religiosas tradicionales. Como hemos visto, la primera edición engañosa del Necronomicon de Lovecraft salió a la luz en 1973. Ese año, otro oscuro. El libro daría a los satanistas otra razón para alegrarse con la publicación del exorcista de William Peter Blatty y la película del mismo nombre de 1973. El rito del exorcismo adquirió un nuevo significado en Estados Unidos y ayudó a generar un renacimiento religioso y el desarrollo de ministerios cristianos evangélicos de liberación para expulsar demonios, verdaderos unos del infierno que los estadounidenses descubrieron después de ver la película. En todas partes, los estadounidenses empezaron a ver demonios y, a través de ellos, una forma de tocar lo sobrenatural y encontrar la fe una vez más. Para los seculares que no podían regresar a la religión, por extraños que fueran sus símbolos, los antiguos astronautas y lo oculto se convirtieron en un tipo de fe sustituta que permitía a los creyentes tener algo a lo que aferrarse y algo que defender y compartir en secreto. Era una doctrina secreta que se había convertido en un mito moderno, porque permitía a los lectores creer una vez más en la verdad literal de la Biblia reemplazando lo divino por lo extraterrestre. Restauró el consuelo de la autoridad y la sensación de asombro y asombro que desaparecieron con el sometimiento del universo a las leyes de la ciencia del hombre. Primos de los antiguos astronautas, los ovnis también eran un sustituto de la religión, con los extraterrestres desempeñando el papel de ángeles. Después de la transmisión en 1975 de una película de NBC TV sobre el secuestro de Betty y Barney Hill, de repente las abducciones de ovnis se convirtieron en el equivalente cultural de una apoteosis. En noviembre, Travis Walton y su equipo maderero de Arizona afirmaron que un ovni secuestró a Walton y lo mantuvo como rehén durante cinco días antes de arrojarlo en la carretera. Una vez que esto llegó a los periódicos, surgieron docenas de informes más. De repente, los extraterrestres estaban robando a la gente de sus casas, embarazando a las mujeres y cumpliendo todas las funciones de los fantasmas, brujas y criaturas mágicas medievales en lo que un investigador llamó sobrenaturalismo tecnológico. Para aquellos que no podían tocar el mal a través de la posesión demoníaca al estilo el exorcista, la abducción de ovnis permitió un encuentro con la versión secular de los ángeles. Uno de esos secuestrados en la década de 1970 fue un periodista y piloto de carreras francés llamado Claude Borillon, quien en 1973 supuestamente fue secuestrado por extraterrestres. En 1976 adoptó el nombre de Rally Brahele y publicó su primer libro proclamando la revolución Raeslian, un culto ovni construido sobre la teoría de los antiguos astronautas y los platillos voladores. Escucharemos mucho más de Rally Brahele en la quinta parte, cuando intente crear el primer ser. Todo esto realmente demostró que la sociedad occidental anhelaba encontrar un reemplazo para la herencia religiosa en la que cada vez había dejado de creer. También demostró que la gente creería cualquier cosa que vieran en la televisión o en las películas. Los antiguos astronautas, las abducciones de ovnis y las posesiones demoníacas vieron sus orígenes modernos en películas o programas de televisión, y sólo después de su popularización en esos medios se convirtieron en fenómenos en toda regla. Un sociólogo desconcertado expresó su consternación por el aumento de los clarividentes, la brujería y el culto al diablo durante estos años. Las librerías especializadas en obras ocultas de diversos tipos, que frecuentemente se encuentran cerca de los campus universitarios, están floreciendo, y las universidades de la Torre de Marfil comenzaron a ofrecer seminarios y cursos de todo tipo, desde alquimia hasta budismo zen. Y, por supuesto, los campus universitarios, hogar de la juventud rebelde, fueron el semillero de creencias ocultas y sobrenaturales en la década de 1970. Un alejamiento de lo racional y la creencia en lo esotérico ayudó a los estudiantes a separarse de la sociedad en decadencia que los rodeaba y a escapar de las prácticas empíricas de la ciencia y la despersonalización, del orden industrial. Fue una aceptación de lo subjetivo, lo irracional, lo romántico. Para cada satanista que cantaba oraciones a Kesulu y para cada persona común y corriente que imaginaba abducciones extraterrestres, esta era una forma de abrazar lo sobrenatural y lo divino. A su manera, también fue un movimiento individualista que sostenía que los misterios del mundo correspondían al individuo resolverlos y abrazarlos, a diferencia del pensamiento grupal de la ciencia y los interminables comités y conferencias de conocimiento burocratizado. Además, era simple, fácil y sexy. Los profesores decidieron que necesitaban impartir un curso sobre teorías alternativas del pasado para proporcionar a los estudiantes las herramientas que necesitaban para evaluar las ideas extrañas que escuchaban en libros, revistas, televisión y películas. Llegué a este curso con la mente bastante abierta respecto de las opiniones extrañas. Sin embargo, después de estudiarlos, me he vuelto muy escéptico. La evidencia presentada es interesante y misteriosa, pero las conclusiones extraídas de la evidencia son a menudo demasiado inverosímiles. Añadiendo una pintoresca nota de precaución, los profesores recordaron a sus compañeros, sin embargo, la popularidad del tema por sí sola no es una justificación suficiente para un curso, de lo contrario, en la mayoría de las universidades se ofrecerían cursos sobre fútbol, bebida de cerveza y sexo. En apoyo de la tesis de este libro sobre el declive de Occidente, la mayoría de las universidades ofrecen ahora este tipo de materias, confundiendo popularidad con importancia en la prisa por atraer más estudiantes y más dinero en las arcas. Durante las décadas de 1980 y 1990, los académicos fueron reemplazados cada vez más por cursos para sentirse bien. Como explicó elocuentemente el autor Neil Geber. Y dado que las universidades, en los años posteriores a la matriculación de los baby boomers de la posguerra, necesitaban estudiantes, con frecuencia los obligaban. Algunos lo hicieron, pero la mayoría prefirió evitar los cursos de pensamiento crítico para no ofender a los estudiantes o desafiarlos pero en 1976, la guerra entre la ciencia y la pseudociencia por el alma de la arqueología popular aún estaba en su primera batalla. Ese año, debutaron los dos libros más importantes para el futuro de la arqueología alternativa, The Serious Mystery de Robert Temple y The Twelfth Planet de Zecharia Sechen. Esta división nos lleva por dos caminos diferentes, cada uno de los cuales exploraremos y discutiremos con mayor detalle en las partes cuarta y quinta. En resumen, alrededor de 1976 se produjeron una serie de acontecimientos notables. Robert Campo publica El Misterio de Sirio. Secharia Sitchin publica El Duodécimo Planeta. Claude Borilon comienza la Revolución Radian. En total, desde El Misterio de Sirius hasta El Duodécimo Planeta, desde la biografía de Lovecraft hasta la Revolución Radian, 1976 preparó el escenario para las consecuencias finales de los sueños febriles de Lovecraft del verano de 1926. El Misterio de Sirio. Champo, un respetado académico expatriado estadounidense que vive en Londres y consumado historiador de la ciencia, fue miembro de varias organizaciones importantes y prestigiosas, la Royal Astronomical Society, la Escuela Británica de Arqueología en Atenas, el Instituto de Estudios Clásicos, el Instituto de Investigación Histórica. Sin embargo, en enero de 1976 Temple hizo precisamente eso con la publicación del de Misterio de Sirio, comenzando su descenso a un reino de pesadilla donde creía que las agencias de espionaje del gobierno intentaron destruir su vida por defender valientemente la existencia de gente rana del espacio. Su obra maestra sobre Sirius coronó una carrera que rozó la frontera entre la ciencia convencional y la marginal. Los mapas representaban habilidades cartográficas avanzadas de una civilización perdida como la Atlántida. Como hemos visto, Hapgood estaba convencido de que los antiguos hacían mapas perfectos y que los errores de los copistas posteriores los hicieron menos precisos. Posnansky se había convencido de que el sitio era más antiguo debido a sus 50 años de investigación matemática. Al igual que Hapgood con sus mapas, Posnansky creía fervientemente que los andens trazaban sus sitios con perfecta precisión, por lo tanto, cualquier error debe ser culpa del Sol, cuya posición en el cielo cambia con las oscilaciones psíquicas del eje de rotación de la Tierra. Teniendo esto en cuenta, calculó que en el año 15.000 AC. Temple creía que Poznansky había hecho una contribución importante a la investigación y, en... Lo que está fuera de toda duda es que Young nombró a Campo, de 21 años, subsecretario de su Fundación para el Estudio de la Conciencia en 1966, aunque Campo se trasladaría a Inglaterra antes de fin de año. Como cuenta Campo, los eminentes antropólogos Marcel Griaulet y Germán Dieterlen viajaron a las profundidades del... África Occidental durante la década de 1930. Allí se encontraron con la tribu Dougan, quienes contaron una historia sorprendente. Para Campbell y Young esta fue una revelación sorprendente, ya que los dos sabían muy bien que la ciencia moderna había confirmado que Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, era en realidad una estrella doble. Ubicada en Canis Major, cerca de la famosa constelación de Orión, la pequeña y pesada enana blanca Sirio B, el tipo más pequeño de estrella, orbita a la más grande Sirio A, lo que hace que el sistema Sirio sea binario. Aunque era un científico comprometido, Clarke se interesó activamente por los misterios antiguos y las curiosidades científicas y finalmente produjo series documentales como Mysterious World de Arthur C. Clarke para televisión. Juntos, él y Champo discutieron las emocionantes teorías de Erich von Däniken. Champol hizo traducir su trabajo al inglés y se sentó a asimilar la enormidad de su historia. Los dos antropólogos registraron que los hombres de la tribu Dougan poseían conocimientos secretos que sólo los iniciados más veteranos podían obtener. Dado que Marcel Griot se había convertido en el hombre más honorable de la tribu, los Tougan le confiaron los secretos de los hombres mayores. Griaule y Dieterlen estaban confundidos por el extraño conocimiento de los Dougan, y en una nota a pie de página de su artículo de 1950 preguntaron cómo los Dougan podían saber acerca de esta estrella sin instrumentos con los que detectar su diminuta presencia. De manera bastante lógica, se deducía que los Dougan poseían conocimientos especiales que obviamente estaban fuera de lugar en manos de una tribu de nivel de subsistencia de aproximadamente 250.000 personas que se ganaban la vida en las tierras salvajes del África Occidental Francesa. Los Dogan incluso hicieron dibujos del sistema de Sirio que tenían un parecido sorprendente con un mapa astronómico moderno del sistema estelar binario. Además, sostuvieron que la estrella más pequeña orbitaba a la más grande durante un periodo de 50 años, coincidiendo exactamente con los cálculos del siglo XX. Incluso indicaron que Sirio podría ser una estrella triple, un hecho que la ciencia moderna había sospechado pero no confirmado en la década de 1930. Claramente, algo estaba pasando. Griaulé y Dieteren también describieron el sistema de creencias religiosas de los Dougan, que indicaba que Sirio ocupaba un lugar especial en su visión del mundo porque era el mundo natal de los dioses. Los Dougan aparentemente creían en un Dios Salvador llamado Onomo, quien mediante su crucifixión en un árbol redimió los pecados de los Dougan. Su cuerpo proporcionó una comida de sacrificio y su resurrección garantizó la promesa de redención. Él y sus compañeros, los gnomos, llegaron a la Tierra desde Sirio en una gran nave, y los sirios anfibios semiacuáticos trajeron consigo las semillas de la civilización. Como era de esperar, los Dougan predicen que los gnomos regresarán algún día. Los antropólogos no afirmaron saber desde cuando los Dougan conocían su asombroso conocimiento, ni intentaron comprender de dónde procedía. Ahí fue donde Robert Temple intentó retomar la historia. Carol Chample había empezado a sospechar que alguien no quería que él descubriera esa información. Temple afirmó que un agente de la Agencia Central de Inteligencia le robó su copia del Erenartle y otro agente de inteligencia le dijo más tarde que el robo fue justificado, presumiblemente para proteger al mundo de la verdad alucinante. Sin embargo, Champo siguió adelante e intentó rastrear la historia de los Dougan hasta sus raíces. Completando un impresionante catálogo de datos antropológicos, históricos, literarios y fuentes mitológicas, Champon intentó demostrar que los Dougan eran, de hecho, descendientes de los antiguos egipcios que huyeron durante el tumultuoso reinado del faraón hereje Akenatón, o quizás de los argonautas, famosos por Jasón y los argonautas. Conocedores de los secretos de Egipto. Creía que los egipcios poseían conocimientos avanzados que podían deducirse de sus asombrosos logros y de su mitología superviviente. A su vez, sugirió que los egipcios habían obtenido su civilización de los mesopotámicos, o, alternativamente, ambas culturas aprendieron de la misma fuente. Creía que los mesopotámicos, una de las civilizaciones más antiguas conocidas en la tierra, habían heredado la civilización de otra fuente. Basándose en las leyendas sumerias y babilónicas de Oans, Dagón, mitad pez y mitad hombre que se creía que había dado la civilización a los primeros pueblos, Champo concluyó que los viejos mitos en realidad registraban un encuentro con criaturas anfibias. Estas criaturas eran Oans, Nomo y eran de Sirio. Irónicamente, HP Lovecraft llegó a una conclusión similar cuando utilizó el mito de Dagón para crear una historia de terror sobre un monstruo anfibio de una civilización más antigua que el hombre. Dagón, por supuesto, era el prototipo del Gran Kesulu, la respuesta primordial de Lovecraft a los más civilizados Oans. A partir de estas especulaciones, Champo teorizó que el mundo antiguo compartía el conocimiento secreto de dioses espaciales anfibios y reunió una colección de representaciones de criaturas mitad humanas, mitad peces, para demostrar su punto. Desde Isis y Serapis en el Egipto romano hasta Nereo y Esila en Grecia, pasando por el Oans mesopotámico y el Fuxi chino, recopiló historias de estos dioses híbridos. Por supuesto, solo algunos fueron dioses pez. Otros tenían colas de serpiente, lo que llevó a Temple a concluir, razonando en el estilo circular de Hapred, que el motivo del pez finalmente se transformó en un motivo de serpiente a lo largo de los siglos. Además, muchos mitos, desde Jason y los argonautas hasta los Anunnaki babilónicos, estaban asociados con el número 50, 50 argonautas, 50 Anunnaki. Concluyó además que estos mitos estaban relacionados con Sirio B, la estrella esotérica cuya órbita alrededor de su compañera exotérica tarda 50 años en completarse amasó un catálogo realmente impresionante de referencias mitológicas al número 50 y proporcionó un poderoso análisis a partir de premisas erróneas que concluyeron que los mitos albergaban y transmitían el conocimiento antiguo de la verdadera naturaleza de Sirio. A tanto se le escapó una vez más que este razonamiento era una lógica circular, incapaz de ver que era igualmente probable que encontrara mitos que presentaban el número 50 no porque estuvieran influenciados por Sirio sino porque él lo estaba, es decir, que conociendo la órbita de Sirio. Buscaba explicaciones para que los mitos se ajusten a esa idea. Como hemos visto, esta es una falacia a la que Temple era especialmente susceptible. En cualquier caso, todo el asunto recuerda tanto como la afirmación de Douglas Adams en la guía del autoestopista galáctico de que la respuesta a todo es 42. Solo que nadie sabía cuál era la pregunta. Aquí también la respuesta es 50, pero es Tampo, no los mitos, quien formula la pregunta. Habiendo demostrado así la existencia del culto asirio, Champo pasó a especular sobre su funcionamiento. Para él, los centros de oráculos del mundo antiguo, como el famoso oráculo de Delfos, no eran centros de alucinaciones alimentadas por drogas, sino que eran, de hecho, una versión antigua de Internet, que utilizaba pájaros entrenados para enviar mensajes a través de largas distancias y perpetuar el poder de una élite mística que alberga los secretos de los dioses del espacio exterior. Cada centro de oráculo era conocido como el ombligo del mundo. Que los griegos representaban con la piedra ánfelas, una roca cónica envuelta con una red, que tal vez indicaba una cuadrícula mundial, algo así como las líneas de latitud y longitud del globo moderno. Algunos miembros de esta hermandad mística se retiraron a Libia, en el norte de África, donde se llevaron los secretos del sistema estelar de Sirio. Con el tiempo, algunas de estas personas se casaron con las tribus locales y su conocimiento pasó a los Dougan, que alguna vez fueron grecoafricanos que se mudaron más al sur y desaparecieron entre la población local. Importante para nuestra discusión posterior, Champo dedujo de todo esto que los antiguos diseñaron el mundo mediterráneo para imitar las estrellas que amaban. Dado que para los griegos se suponía que el mito de Jason y los argonautas encarnaba la esencia del misterio de Sirio porque era su versión corrupta de la epopeya de Gilgamesh, la que de alguna manera codificaba el misterio, Champo planteó la hipótesis de que los centros de oráculo deberían imitar las estrellas importantes. A esa historia. El mito de Jason, uno cercano a mi corazón, ya que es mi tocayo, cuenta la historia de un hombre que fue desposeído de su reino por un tío malvado que le propone un desafío podrá tener el trono si logra obtener del reino de colquida el vellocino de oro la piel del carnero divino que salvó a Prixo y a gele del peligro en el pasado mitológico para recuperar su reino jasón y sus 50 compañeros anónimos más tarde nombrados por el poeta apolonio de rodas navegan hacia colquida en el mar negro que tampoco cree que era una colonia egipcia a bordo del barco argo que dio a los compañeros de jasón su nombre la proa del barco predice el futuro ya que su madera procedía del bosque sagrado de robles del centro del oráculo de Dedone. Después de muchas aventuras, Jason roba el vellocino de oro con la ayuda de Medea, la princesa bruja de Calquis. Con su vellocino, Jason completa la tarea que se le ha encomendado y navega triunfalmente a su reino. En su vejez, Jason muere cuando el largo, en dique seco, se cae y lo aplasta mientras duerme a su sombra. Por lo tanto, el arco estaba conectado en la mente de campo a la red del oráculo a través de su proa mágica y a la órbita de 50 años de Sirio B a través de los 50 hombres en el barco. La nave podría entonces verse como una representación de la órbita de Sirio B y de los viajes de los hombres cada año en su órbita. Por lo tanto, consideró que el barco era un símbolo esotérico del misterio de Sirio. Sugiere que los descendientes de los argonautas eran los mismos libios que eventualmente emigraron y se casaron para convertirse en los antepasados de los Dougan. Volviendo a los centros de oráculos, intentó vincular a los argonautas con los oráculos. Al mirar un mapa de sitios de oráculos antiguos, seleccionó cuatro de la miriada de centros de oráculos antiguos. Estos cuatro fueron Sigua, Bedet y Tebas en Egipto y Dedoune en Grecia, origen de la proa de madera del Argo. Observó que, vistos desde arriba, estos cuatro centros de oráculos se encontraban sobre la superficie de la Tierra en el mismo patrón que las cuatro estrellas principales de la constelación de Argo en el cielo. En otras palabras, parecía que los antiguos habían dispuesto los centros de los oráculos para imitar en el suelo la constelación del cielo. También encontró el arco rediseñado en un ángulo de 90 grados, esta vez usando Tebas, Pedet y el Monte Ararat, donde se decía que se detuvo el arca de Noé. No existe un cuarto sitio, dice que está por descubrir, para completar este arco. Champollion no prosiguió mucho con esta idea, pero sentó las bases para que otros propusieran que los antiguos intentaron dibujar los cielos en la tierra. Temple hizo amplio uso de la mitología comparada para vincular las religiones antiguas entre sí. Otro y así regresar a los dioses desde el espacio exterior. En el mito de Argo vio un reflejo corrupto del arca divina utilizada por el inmortal Utnapistín para resistir el gran diluvio, que los dioses enviaron como castigo por los pecados de la humanidad en la epopeya sumeria de Gilgamesh de milenios antes. También vinculó a Gilgamesh con el mito griego del gran diluvio donde deucalión y pirra resisten el diluvio en un arca de madera y descansan en una montaña en el futuro centro oráculo de dedoune. de manera similar el noé judeo cristiano no era más que un napistín vestido con ropas hebraicas todavía navegando en la misma arca de la biblia claramente los dioses tenían una venganza contra la gente en las arcas sin embargo, si todas estas historias de inundaciones y arcas pudieran remontarse a la epopeya de Gilgamesh, la lógica circular nos diría claramente que las ranas espaciales de Sirio deben haber sido las responsables. Ya que esa es la suposición que hizo Trump al concluir que los extraterrestres eran reales. Irónicamente, esta comparación mitológica es un campo activo de investigación, y muchos historiadores eminentes han notado e intentado explicar estas similitudes. Algunos afirmaron que Gilgamesh demostró que la Biblia era verdadera porque los paganos habían copiado la historia de Noé en épocas pasadas. Otros sostenían que la Biblia, al ser la obra más reciente, era producto de la exposición de los judíos a la mitología babilónica, la sucesora de la sumeria, durante el cautiverio de los judíos en el siglo VI a.C. Hasta tanto, nadie había sugerido que Gilgamesh registrara una visita real de anfibios sirios. Este, entonces, era el misterio de Sirio. Aunque al intentar exponer algunas de las falacias del pensamiento de Champol he dado la impresión de que el libro es tonto o reduccionista, el misterio de Sirio parecía en la superficie una investigación erudita e impresionante sobre los orígenes del conocimiento secreto de los Dougan. La extensión del libro, su complejidad académica, sus amplias notas a pie de página y su aparente aire de investigación académica se combinaron para producir en el lector la clara impresión de que Champol había llegado a sus conclusiones solo a través del proceso más, riguroso de investigación académica. Después de todo, en 1976 el corazón del misterio de Sirio permanecía, la literatura disponible indicaba claramente que los Dougan mantenían un poderoso conocimiento secreto sobre el sistema estelar de Sirio que estaba fuera de lugar para un grupo de miembros de una tribu de nivel de subsistencia en las afueras de Tombuctú. Debieron haber surgido algunas preguntas inquietantes, pero, al menos en la prensa popular, no fue así. Los científicos y antropólogos supieron desde el principio que no había ningún misterio. Se suponía que el dios Dougan, o Nomo, había muerto y resucitado, alimentó con su cuerpo a los miembros de la tribu como comida y prometió regresar para marcar el comienzo de un periodo interminable del cielo en la tierra. Los paralelos con Cristo eran inconfundibles. Temple no consideró la razón obvia de esto, que los Dougan estuvieron expuestos a las creencias cristianas durante siglos antes de que Griaulé y Dieteren se pusieran en contacto con ellos. Tanto por parte de los misioneros que trabajaban en el África Occidental francesa, los franceses fueron misioneros notorios en los siglos XVIII y XIX, como por a través del contacto con el mundo cristiano e islámico fronterizo con su tierra natal. En cambio, contempla otra teoría: que los Dougan, como descendientes de argonautas barra diagonal egipcios, compartían las mismas creencias fundamentales de las que el cristianismo se apropiaría más tarde. ¿Su prueba? El dios creador de los Dougan, Ame, suena como el dios supremo de Egipto, Amón, también escrito Amón o Amén. Cuando se publicó el libro en enero de 1976, los periodistas adoptaron el misterio de Sirio como una alternativa respetable a los carros de los dioses. Aquí, entonces, estaba la prueba que los creyentes en la teoría de los antiguos astronautas habían estado esperando. La revista Time le dio a Tampo una reseña entusiasta. Isaac Asimov, el famoso autor de ciencia ficción de e-Robot, fue citado en material promocional diciendo que no pudo encontrar errores en el libro. Según el propio Campo, su libro recibió críticas favorables en casi todos los periódicos británicos y luego en periódicos y revistas de todo el mundo. Al recordar la publicación de su libro para la edición revisada de 1998, Chample recordó la acogida que tuvo el misterio de Sirio entre los eruditos. Varios eruditos británicos que yo conocía solían ridiculizar el hecho de que yo hablara de algo tan vulgar como los astronautas, y yo estaba claramente por lo tanto no es una persona respetable. Además, la pequeña tirada del Skeptical Enquirer, menos de 60.000, mantuvo dichas refutaciones limitadas solo a aquellos que ya las buscaban. En la esfera pública hubo poca oposición, y esto parecía una concesión de que Champo claramente tenía razón. El misterio de Sirio inspiró un poema sinfónico de Karl Heinz Stackhausen, quien llegó a creer que en realidad había ido a Sirio, y una serie de novelas de ciencia ficción de Doris Lassen. Los eruditos afroamericanos radicales, en el proceso de revitalizar la cultura negra en Estados Unidos, aprovecharon las revelaciones de Champo para probar que los africanos habían avanzado la ciencia en la antigüedad y habían dado sus conocimientos al resto del mundo en una génesis cultural africana. Por lo tanto, según la corriente de pensamiento, los gobiernos temían que sus ciudadanos dejaran de creer en la religión, abandonaran las estructuras de poder y entraran en una nueva era de anarquía. D. Por supuesto, esta forma de pensar era evidentemente ridícula, ya que mucha gente ya había abandonado la religión tradicional y había dejado de creer en las antiguas estructuras de poder. Y nada sobre extraterrestres debería destruir esta fe, incluso si existiera. Como vimos en la película Planeta Rojo Marte, algunos esperaban que los extraterrestres compartieran la fe cristiana. Ya a principios del siglo XX, algunos autores como Mark Twain contemplaban si Cristo era el Salvador de todos los planetas o solo el nuestro. Champol afirmó que la CIA estadounidense se interesó activamente en él, acosando a sus amigos y compañeros de trabajo para cortar sus conexiones con él. Temple creía que la Unión Soviética estaba utilizando agentes dobles para infiltrarse en la CIA y ordenó a sus miembros que lo investigaran y lo neutralizaran para que los soviéticos pudieran tomar ventaja en la investigación paranormal. También sospechaba que los soviéticos habían infligido deliberadamente daño cerebral a destacados científicos paranormales estadounidenses para neutralizarlos. El programa, El caso de los antiguos astronautas, se emitió según lo previsto. Además, Azek Asimov, a quien Champo citó como incapaz de encontrar fallas o errores en el misterio de Sirio, se quejó ruidosamente de que Champo lo tergiversó. Finalmente, me preguntó a quemarropa si podía señalar algún error en él y, en parte por cortesía, en parte para deshacerme de él, y en parte porque había podido leer muy poco del libro para que la respuesta fuera cierta. Dije que no podía señalar ningún error. Ciertamente no tenía permiso para usar esa declaración como parte de la promoción, pero tendré que tener aún más cuidado de ahora en adelante. Antropólogo de museo fascinado por la religión, Griaulé había. Reunió su información sobre Sirio a través de entrevistas formales con solo unos pocos informantes clave, y no registró el conocimiento o los mitos Touhugan como textos palabra por palabra, solo como fragmentos en sus entrevistas y etnografías. Se dio cuenta de que, si bien los primeros trabajos de Griaulé con la tribu y sus descripciones de su cultura material fueron minuciosos y científicos, a partir de la década de 1940 algo cambió. Griaulé descubrió en los Dougan un sistema filosófico que había pasado desapercibido para todos los demás investigadores. Como hemos visto, el relato de Griaulé sobre la mitología Dougan parecía hacerse eco de la tradición cristiana y egipcia. A través de un profundo análisis, Van Bick pudo demostrar que las ideas de Griaulé sobre los Dogan cambiaron a lo largo de los años. Sus etnografías produjeron al menos tres puntos de vista diferentes del sistema de creencias Dougan, todos mutuamente excluyentes o al menos contradictorios. Sin embargo, existen algunos rastros de la mitología de Griaulé en la cultura Dougan, se puede demostrar que provienen de misioneros cristianos y vecinos islámicos. Además, las estrellas no eran importantes para los Dougan, lo más importante es que nadie, ni siquiera dentro del círculo de informantes Griaulé, había oído o comprendido jamás que Sirio era una estrella doble, o, según Le incluso una estrella triple. 1. Además, la idea de Nommo como un redentor semejante a Cristo, muerto y resucitado, también está totalmente ausente. Sin embargo, se enteraron de la estrella por Griaulé. Es mucho más probable que Griaulé creara inconscientemente la etnografía que quería encontrar. En cualquier caso, en 1991 estaba claro que no había ningún fundamento firme para el misterio de Sirio. El castillo de Naipes debería haberse derrumbado. Sin embargo, en la década de 1990, el mito de Sirio se había convertido en una piedra de toque importante en la historia alternativa, los estudios sobre astronautas antiguos y el afrocentrismo, la creencia de que las culturas antiguas se originaron en una civilización avanzada en África. La nueva edición pregonaba los recientes avistamientos de una tercera estrella de Sirio, lo que parecía confirmar el relato de Griaulé sobre el conocimiento de Sirio por parte de los Dougan. Temple no reconoció, y todavía no ha reconocido, la refutación de Griaulé. Aunque en 1998 Temple debería haberlo sabido mejor, no se le puede culpar por no haberlo logrado. Para poner a prueba las conclusiones de Griaulé en la edición de 1976 de su libro, aunque debería haber reconocido las críticas de la década de 1960, no podía haber sabido que algún día se demostraría que su material original estaba equivocado. 11. Se centró en el trabajo de Marcel Griaulé y Germán Dieteren, sobre cuya autoridad Temple acumuló sus especulaciones. Si quiere estar al tanto de Sirio A, entonces, ¿cómo podrían los Dougan tener información precisa sobre Sirio B en la década de 1950? Concretamente, Baubal pensó en Egipto. Por mucho que esto encendió la imaginación de Baubal, tuvo que dejar de lado su interés en el misterio hasta que terminara su contrato de ingeniería en Sudán. Las pirámides de la meseta fueron construidas en la cuarta dinastía por tres faraones relacionados alrededor del 2500 a, C., Keops, su hijo, o hermano, Kefren y su nieto Menkaure. Durante su visita al Museo del de Cairo, Baubal estudió un mapa de estas pirámides y notó un rasgo peculiar. Exponiendo su ignorancia de las convenciones artísticas del Antiguo Egipto, no se dio cuenta que todos los retratos reales egipcios presentaban a un rey idealizado, sin importar cuán barrigón o enfermizo fuera. Los retratos reales de la faraona Hatshepsut incluso la representan como un hombre. Seguramente esto no era evidencia de operaciones de cambio de sexo. En cualquier caso, Bauval no podía aceptar ninguna de las explicaciones estándar que daban los egiptólogos sobre por qué la pirámide de Menkaure era tan pequeña. De manera similar, rechazó la idea de que la ubicación de la pirámide fuera de la diagonal estuviera dictada por el paisaje de Gizeh y las realidades de la construcción. Él. Las tres distintivas estrellas del cinturón de Orión, dos en diagonal y una más pequeña desplazada, lo hacen inconfundible e imperdible. Bauval creía que la Vía Láctea era una versión celestial del río Nilo, y las pirámides eran las contrapartes de las estrellas. Esto tenía mucho sentido ya que Robert Temple había demostrado que los antiguos habían colocado sus centros de oráculos sobre la superficie terrestre para reflejar las estrellas de la constelación de Argo. No hizo falta mucho esfuerzo para reducir esta práctica y equiparar edificios individuales en lugar de ciudades enteras con las estrellas importantes de otra constelación. Durante la antigüedad, la Vía Láctea fue considerada como un río celestial análogo al Nilo y en Gise tenía, literalmente, el cinturón de Orión en el suelo. Así, las tres pirámides de Gise se convirtieron en los tres cinturones de estrellas de Orión. Razonó que el tamaño de las pirámides representaba el brillo, magnitud, variable de las estrellas de Orión. Las dos pirámides más antiguas de Dasur, construidas por el faraón Sneferu, fueron consideradas durante mucho tiempo curiosidades. La más antigua de las dos, la pirámide Bent, recibió su nombre porque la pirámide se dobla hasta la mitad de su perfil, curvándose desde un ángulo de aproximadamente 54 grados hasta uno más cercano a los 45 grados. Los arqueólogos asumieron que esto se debía a que el ángulo más pronunciado se había vuelto. El mejor escritor de terror desde Edgar Allan Poe, su creación emblemática, el llamado Kesulu, Maizas dio voz por primera vez a la idea de que los extraterrestres eran responsables de las ruinas antiguas y civilizaciones. El dios extraterrestre Kesulu emerge de su tumba en el continente perdido de R'lyeh en esta escena. De la historia de Lovecraft de 1926 La llamada de Kesulu encontró su mayor éxito en las páginas de revistas pulp como Weird Tales y Astounding Stories. El asombroso editor Joseph Campbell tomó prestado de Lovecraft para su propio Quien va allí, la historia que inspiró la cosa de otro mundo, cortesía de John W. Anderson. Arriba a la derecha, después de su muerte, los amigos de Lovecraft fundaron Arkham House para publicar su obra. La primera edición de las obras completas de Lovecraft, The Outsider and Others 1939, se vendió mal, pero las colecciones posteriores obtuvieron ventas más sólidas, cortesía de John W. Anderson. Honor y otros cuentos extraños dieron a los estadounidenses el gusto por Lovecraft, un gusto que compartían. Con los europeos que conocieron en la Europa liberada, cortesía de John W. Anderson, hiperboria. Continentes perdidos. Arriba, los continentes perdidos poblaron. Tanto la ficción novecraftiana como las teorías de arqueología alternativa. Si todos los continentes perdidos fueran reales, no habría lugar para toda el agua de los océanos, pero eso no impidió que los autores especularan sobre su realidad. Izquierda, el tábano de la arqueología, Erich von Daniken, Sambre H.P. Lovecraft en esta caricatura de la revista Skeptic, cortesía de Padlands barra diagonal Skeptic. Más de 4.000.000 de copias impresas. Ahora una película importante de Sun International. Erich von Daniken S. Misterios del pasado sin resolver. El libro Harlink que Argy ya. Los astronautas de la DTO visitaron la Tierra hace 40.000 años. ¿Hay evidencias de un aeropuerto prehistórico? El dios de los andes seres esfallecristiales, ayudan a configurar las caras gigantes que urban la isla de Pascua y otros misterios de la Tierra sin respuesta guión bajo guión bajo hasta el nuestro propio. Edad espacial, con IUMMWD. Arriba a la izquierda, el carro de los dioses, el bestseller de Erich von Daniken. fue leído por millones. Sus afirmaciones sobre extraterrestres y civilizaciones antiguas lanzaron el movimiento moderno de los antiguos astronautas. Arriba a la derecha, talladas en grandes bloques de basalto, las cabezas olmecas son evidencia popular de teorías alternativas. Los historiadores alternativos, astronautas con casco o africanos que navegan por el océano, nunca consideran lo obvio, que las cabezas olmecas, como este ejemplo de San Lorenzo, 6, C. a.C., representan jefes nativos olmecas. Abajo, mampostería compleja que encaja sin mortero, como este ejemplo Inca de Saxawaman, C1450EC, ha llevado a algunos a creer que solo los extraterrestres podían crear tales estructuras o mover piedras tan grandes, algunas de las cuales pesan muchas toneladas. Foto cortesía de John Balsworth Arriba, las pirámides son un tema popular en la literatura sobre astronautas antiguos. A pesar de las diferencias en estilo y función, muchos afirman que las pirámides mayas, como esta de Chichen Itzá, Semilec, están relacionadas con las pirámides egipcias, que son 3.500 años más antiguas. Foto cortesía de John Botsworth. Abajo, la estructura más importante para los arqueólogos alternativos, la gran gran muralla de Egipto. Pyramid, C. 2500 a.C., ha generado legiones de teorías extrañas, lo que le valió a sus autores el título de piramidiotas. Foto cortesía de John Botsworth. Arriba, evidencias contundentes de una civilización perdida. Algunos afirman que los patrones de erosión demuestran la Esfinge tiene hasta 12.000 años y, por tanto, es una reliquia de una cultura perdida. Los egiptólogos fechan la Esfinge alrededor del año 2500 a.C. y dicen que representa al faraón Kefrem. Foto cortesía de John Bunsworth. Abajo, la meseta de Gise con sus tres pirámides. Lovecraft ambientó aquí la aventura sobrenatural de Harry Houdini, y otros encontraron sus propias experiencias paranormales a la sombra de estos monumentos, foto cortesía de John Balsworth. Derecha, las huellas dactilares de los dioses de Graham Hancock proponían que una civilización perdida, no extraterrestres, fue la respuesta a antiguos misterios. Se convirtió en el libro de arqueología alternativa más vendido de la década de 1990 y lanzó la florescencia moderna de libros, documentales y sitios web de misterios antiguos. Abajo a la izquierda, impresión artística de las pirámides de Gizeh vistas desde arriba alineadas con el cinturón de estrellas de la constelación de Orión en 10.500 a.C. El momento en que Robert Powell y Graham Hancock creen que Gizeh conmemora en piedra. Abajo a la derecha, el mensaje dado por extraterrestres ofrece una descripción general de Raelian. Filosofía dictada por los extraterrestres. Tenga en cuenta el uso de la Gran Pirámide de Egipto. Una influencia del movimiento de los antiguos astronautas. Cortesía del movimiento raeliano. Mensaje dado a los extraterrestres. Por fin. La ciencia reemplaza a la religión. Arriba, Lovecraft continúa influyendo en la cultura pop actual, desde la literatura, el cine, la televisión y los juegos hasta los cómics Lovecraftianos como The Unspeakable Vault of Doom. Aquí que Zulu, derecha, y Nyarlathotep. Bromean sobre las secuelas de la guerra de Irak de 2003. Cortesía de Frances Laurent, barra diagonal Gromy Studios. Arriba a la derecha, el líder raeliano oral, Claude Borilon, posa frente a un ovni simulado en el parque temático UFO Land del grupo, foto cortesía del movimiento raeliano. Abajo a la derecha, un extraterrestre multitarea deja de secuestrar humanos para dejar algo de arte extraterrestre en forma de imágenes antiguas que algunos creen que representan a antiguos astronautas. Inestable y la pirámide tuvo que ser terminada apresuradamente en un ángulo menor para evitar que se derrumbara. El faraón, descontento con esta fea pirámide, ordenó que se construyera una nueva junto a ella. Esta era la pirámide roja, que se elevaba con una pendiente de unos 43 grados. Bauval le dio la vuelta a esto, argumentando que Sneferu tenía la intención de construir dos pirámides porque estaban destinadas a representar los cuernos del toro celestial, la constelación de Tauro. Estas estrellas también se llaman IADES. Hasta ese momento, las teorías de Bauval estaban dentro de la corriente científica principal. Si bien a los egiptólogos no les gustaba la idea de que las pirámides de Gise representaran el cinturón de Orión, la hipótesis no era descabellada. Hizo predicciones sobre la ubicación de las pirámides que podrían probarse sobre el terreno. Por supuesto, hubo problemas menores desde el principio. Las estrellas más brillantes de Orión eran Betelgeuse y Rigel, el hombro y el pie de la constelación, pero las pirámides que Bauval intentó identificar con ellas eran más pequeñas que la gran pirámide, que teóricamente representaba una estrella más tenue. Además, incluso cuando se restringieron a las tres pirámides de Gise, las estructuras en el suelo no coincidían del todo con las estrellas en el cielo. El ángulo por el cual la pirámide de Menkaure se desviaba de la diagonal de Kitzkafor era mayor que el ángulo por el cual Mintaka se desviaba de la diagonal de Almitak al Nilam. Baubal protestó diciendo que esto era irrelevante, pero socavó sus afirmaciones sobre la astronomía y la construcción de precisión del antiguo Egipto. Sin embargo, era cierto que había una correlación superficial que merecía. Una investigación exhaustiva. Baubal intentó por primera vez conseguir apoyo académico para su tesis. TGH James, el guardián de antigüedades egipcias en el Museo Británico, rechazó la teoría de la correlación de Orión, como se la conocía ahora, por no estar respaldada por ellos. Otros dos eruditos, el egiptólogo A. S. Edwards y el astrónomo Jaromir Malek, coincidieron con Baubal en que las estrellas eran importantes para los egipcios, pero no coincidieron sin reservas en que las pirámides representaban a Orión. Baubal tomó esto con calma y ventiló parte de su teoría en Discussions in Egyptology, una revista de estudios egipcios cuyos contribuyentes en gran medida no eran egiptólogos profesionales. Las discusiones tampoco fueron revisadas por pares, un procedimiento estándar en las revistas científicas donde otros científicos leen los envíos para determinar antes de su publicación si cumplen con los requisitos de la buena ciencia. Aquí Baubal ofreció solo la teoría de que las pirámides de Gise eran el cinturón de estrellas de Orión, no la teoría más amplia que abarcaba el Nilo y otras pirámides. La reacción de los académicos fue, en el mejor de los casos, tibia. Un egiptólogo le dijo que olvidara su teoría y que tratara de ser un buen ingeniero. Mientras Baubal investigaba el Antiguo Egipto, una serie de otros avances habían ayudado a catapultar de nuevo la meseta de Guise al centro de atención pública y renovar el interés en teorías alternativas sobre la construcción de las pirámides. Gran parte de este interés giraba en torno a otro monumento en la meseta de Guise, la Gran Esfinge, la enorme estatua con cuerpo de león y cabeza de hombre que guarda las pirámides. Se cree que fue construida por el faraón y que lleva su imagen. La esfinge ha sido una fuente de maravillas y misterio durante casi todos sus cinco milenios de existencia. Todos los que lo miraron a los ojos, desde el historiador griego Heródoto hasta el emperador francés Napoleón, encontraron una visión desconcertante de la grandeza del mundo prehistórico. A finales de los años 1980, el guía turístico John Anthony West se había hecho parcialmente famoso por su libro La Serpiente en el Cielo, La Alta Sabiduría del Antiguo Egipto 1979, que afirmaba, entre otras cosas, que una civilización perdida similar a la Atlántida había construido la esfinge y dado civilización a los antiguos egipcios. L. Os primeros cálculos sitúan la fundación de Egipto alrededor del 30.000 AC, la última alrededor del 23.000 AC. Nadie interesado en la búsqueda de la verdad puede seguir ignorando la Atlántida. West tomó prestada gran parte de sus pruebas de Robert. El misterio decidió de, de Champo y utilizó el conocimiento anómalo de los Dougan para reforzar su caso. West, sin embargo, rechazó la hipótesis de la intervención extraterrestre y prefirió ver la civilización egipcia como un legado de una alta civilización humana perdida en el tiempo. Para esta idea de legado cultural, West se basó en gran medida en las obras del investigador alsaciano de principios del siglo XX René Schwaller de Lubis, quien en su juventud había leído profundamente las obras de Madame Helena Blevatsky, de fama teosófica y lemuriana, como así como otros autores ocultistas y pseudocientíficos de finales del siglo XIX. Estas fueron las mismas obras que habían influido en H.P. Lovecraft para crear los mitos de Kesulu, y no fue una sorpresa que produjeran un efecto similar en Schwaler. Quien pasó 15 años en Egipto tratando de demostrar que los templos y las pirámides reflejaban un cuerpo de conocimiento esotérico. Que se remonta a una civilización perdida equivalente a la Atlántida o Lemuria y que Egipto era miles de años más antiguo de lo que suponían los egiptólogos. Schwaller participó activamente en la Sociedad Teosófica de Francia y escribió principalmente como un filósofo cuyas complicadas creencias predecían el surgimiento de una nueva conciencia en la era de Acuario. Esta era la misma nueva conciencia que Louis Paules y Jack Bellier discutieron en La Mañana de los Magos, el libro que lanzó la teoría de los antiguos astronautas al ámbito de los hechos. John Anthony West consideraba a Schwaller un héroe personal. Abrazando a Schwaller. En su último libro, Le Temple de Iome, Templo del Hombre, de 1957, escribió que sus conclusiones sobre Egipto y la conciencia representaban, en mi opinión, el trabajo académico más importante de este o cualquier otro siglo. Es un trabajo de genio puro. Cuanto más estudia, más parece imposible que un solo hombre lo haya logrado. Además, basándose en una sugerencia pasajera de Schwaller, West sugirió que el patrón ondulante único de erosión en el cuerpo de la Gran Esfinge no era el resultado de haber sido inundada repetidamente con arenas del desierto, sino que era el resultado de la erosión hídrica. Publicó esta teoría por primera vez en Second Look, una revista editada nada menos que por el autor de Serious Mystery, Robert Temple, quien la encontró interesante. Más tarde repitió su afirmación en Serpent and the Sky. West utilizó esta afirmación para argumentar que Schwaller tenía razón y que una civilización perdida efectivamente construyó la Esfinge, aunque Champo creía, y sigue creyendo, que tanto la Esfinge como las pirámides de Gise fueron construidas por extraterrestres. A principios de la década de 1990, West convenció a un geólogo para que investigara la meteorización de la Esfinge y realizar un estudio científico. En 1992, el profesor de geología Robert Shack informó a sus colegas que había llegado a la conclusión de que la Gran Esfinge era varios miles de años más antigua de lo que se creía anteriormente. Confirmó que la erosión de la Esfinge fue el resultado de la lluvia, y dado que el último periodo lluvioso importante en la historia de Egipto ocurrió alrededor del 7000 C, antes de que Egipto fuera un desierto, entonces la Esfinge debe tener al menos esa edad. Esto demostró, ipso facto, que existía una alta cultura capaz de construir monumentos en esa fecha temprana. No se discutió que la suposición de una alta cultura condujo a la investigación que probó su existencia. Tendremos mucho más que decir sobre la esfinge y su datación en el próximo capítulo, pero es importante señalar aquí que había al menos un barniz de respetabilidad científica adherido a la fechación de la esfinge, y por tanto de Egipto, durante los primeros tiempos. Década de 1990. La pareja expresó sus puntos de vista en un documental especial de NBC, El misterio de la esfinge, en 1993, que junto con su especial gemelo anti-evolución, Los misteriosos orígenes del hombre, presentó a la audiencia teorías alternativas sobre los orígenes de la civilización egipcia y la humanidad, que se cuentan por millones. Además, gracias a un creciente número de canales de televisión por cable desesperados por encontrar programación, estos documentales se transmitieron repetidamente durante años y todavía se transmiten ocasionalmente hoy en día. Sus otras preguntas, por cierto, son intentos torpes de engañarme para que diga algo que usted podrá utilizar para un trabajo claramente diseñado para desechar a quien y lo que sea que no se corresponda con sus conclusiones previas. Lo siento. No jugaré. En general, eran personas buenas y honestas que hacían lo que creían que era correcto. Si no estoy de acuerdo con sus teorías, de ninguna manera es una indicación de que tuviera la intención de destrozar a los hombres, y casi todos son hombres, detrás de ellos. En 1993, un investigador alemán cuestionó la visión arqueológica de los misteriosos pozos de aire de la Gran Pirámide. En marzo de 1993, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gartenbrink recibió permiso para utilizar un nuevo tipo de robot para explorar los llamados conductos de aire, tubos de mampostería largos y delgados que se extienden en ángulo desde las cámaras interiores de la Gran Pirámide casi hasta el exterior. De la estructura. En 1993, estos pozos estaban inexplorados y ampliamente considerados como tubos cortos y sin importancia de una función incierta en la pirámide. La gran pirámide tiene varias cámaras interiores, que los arqueólogos creen que representan varios intentos de crear una cámara funeraria aceptable para el faraón Keops. La más baja de estas cámaras está ubicada bajo tierra y es tosca y sin terminar. En el centro de la pirámide se encuentra la llamada cámara de la reina, que alguna vez se creyó erróneamente que albergaba a una de las esposas de Keops. Ninguna de estas cámaras se utilizó jamás para el entierro del rey. Fueron reemplazadas por la cámara del rey, la más grande de las cámaras interiores, ubicada encima de la cámara de la reina. Se creía que esta habitación era el lugar de descanso de Keops, ya que contiene el sarcófago de granito en el que probablemente fue enterrado el rey. Una magnífica gran galería se eleva en ángulo desde la entrada original de la pirámide a esta sala. Hay dos conjuntos de conductos de aire en la pirámide: dos en la cámara del rey y dos en la cámara de la reina. En ambas alas, un eje mira al norte y el otro al sur. Los conductos de la Cámara del Rey se cortaron a través de las paredes de la habitación, mientras que los conductos de la Cámara de la Reina se sellaron detrás de las paredes de la Cámara. Como solo tenían unos pocos centímetros de diámetro, nadie había podido explorar toda su longitud. Gattenbrink propuso utilizar un pequeño robot equipado con una cámara para ello. El robot, llamado Upaut en honor a la deidad egipcia que abrió los caminos, podía trepar por el pozo y enviar fotografías. Cuando el Upaute Gatenbrink llegó a la cima del pozo sur de la Cámara de la Reina, descubrió una sorpresa inesperada, una pequeña puerta corredera que bloqueaba el pozo a 60 metros de altura. Inmediatamente, los autores de antiguos astronautas e historiadores alternativos comenzaron a especular que la puerta era la puerta de entrada al tesoro de la pirámide del que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo. Erich von INIKN sugirió que los egiptólogos habían conspirado para suprimir el descubrimiento de la puerta y que detrás de ella podría haber una cámara secreta. Entusiasmados egiptólogos, que supuestamente conspiraban para evitar que salieran a la luz secretos sorprendentes, hicieron planes para abrir la cámara y ganar dinero vendiendo los derechos del estreno a la televisión. En 2002, la cámara secreta finalmente se inauguró en la televisión global en vivo, transmitida simultáneamente en los Estados Unidos por Fox TV y National Geographic Channel. Detrás de la puerta, los investigadores encontraron nada. La cámara estaba vacía. Mientras tanto, Baubal siguió trabajando en su teoría y acabó publicando un libro sobre el tema, un libro para el lector general, no un tratado académico. Ese libro fue El Misterio de Orión, cuyo título evocaba deliberadamente su inspiración, Robert Temple, y era el año 1994. En el camino adquirió un coautor para ayudarlo a escribir y publicar su trabajo. Su coautor, Adrian Gilbert, era propietario de una pequeña imprenta que republicaba obras ocultas agotadas como Gnostic Hermetica. Con el tiempo se hizo más conocido como coautor de The Mayan Prophecies 1995, que afirmaba que los mayas eran científicamente más avanzado que la gente moderna y sabía que debido a las manchas solares algo parecido al apocalipsis ocurriría en 2012, el año en que terminó su complejo calendario. Hilbert pasó a escribir Science and Sky, que afirmaba que el verano de 2000 marcó el comienzo del apocalipsis bíblico. Apoyándose en el literalismo bíblico, interpretó el libro del Apocalipsis como una descripción de la astronomía y creía que a partir del año 2000 la humanidad experimentaría un gran cambio, tan grande como la transición del cromagnon al hombre moderno. Comenzaría la era de acuario, Jesucristo iniciaría su cuenta regresiva para regresar y las profecías de la Virgen María en Fátima se cumplirían para una iglesia católica triunfante. Hilbert envió esta importante información al Papa, cuyos representantes lo despidieron con una nota cortés deseándole la bendición de Dios. Este fue el hombre que Robert Bobo eligió para ayudarle a llevar su teoría científica al mundo. Si bien no está claro exactamente cuánta influencia tuvo Hilbert en el desarrollo de Orion Teoría de la Correlación, las características de su estilo especulativo y sensacionalista se manifiestan en la conclusión del misterio de Orión. Las primeras secciones detallan los aspectos más plausibles del argumento de Baubal, pero en el último tercio del libro, las cosas se vuelven un poco locas, reflejando las nuevas revelaciones de West sobre la era de la esfinge y la reformulación radical de Egipto que el campo emergente de las alternativas la ciencia intentaba lograr. No contentos con simplemente reconocer la correlación de Orión, Baubal y Hilbert necesitaron explicarla. Para explicarlo tuvieron que basarse en un extraño fenómeno astrológico conocido como precesión de los equinoccios. Se trata de un suceso bastante esotérico en el cielo, donde, debido a la lenta oscilación del eje de la Tierra, hay dos efectos aparentes importantes en el cielo. El sol parece salir en un lugar ligeramente diferente a lo largo del zodiaco cada año, y las estrellas parecen moverse en el cielo durante siglos. Debido a que muchas culturas antiguas medían el año a partir del equinoccio de primavera, marzo de 2021, esa era una fecha en la que a menudo se observaba y registraba la salida del sol, y es la fecha más utilizada para documentar la precesión. El Sol siempre sale por una de las 12 constelaciones del zodiaco, el bestiario astrológico imaginario que se extiende en una banda alrededor de la Tierra. Cada una de las 12 constelaciones, signos, se extiende 30 grados, formando un círculo completo de 360 grados. Cuando la gente creía en una visión geocéntrica del universo, creían que el Sol viajaba a lo largo de este camino, aunque en nuestra era heliocéntrica ahora sabemos que esto es simplemente un movimiento aparente cuando la Tierra orbita alrededor del Sol. Después de 71,6 años, el Sol parece salir un grado de donde comenzó, por lo que aproximadamente cada 25,776 años, el Sol da una vuelta completa al zodiaco. Así, cada 2,148 años aparece una nueva constelación detrás del Sol en el equinoccio de primavera. Esta constelación zodiacal da entonces su nombre a la era astrológica, la próxima era es la era de Acuario. Actualmente estamos saliendo de la era de Pisces. Todo el ciclo se conoce como precesión porque el sol parece moverse hacia atrás a lo largo del zodiaco, de Aries a Piscis a Acuario en lugar de la visión astrológica normal, de Acuario a Piscis a Aries, y así sucesivamente. El otro efecto importante de la precesión es el lento movimiento de las estrellas. Como los años al pasar, las estrellas cambian de posición ligeramente pero con regularidad. La cantidad exacta de movimiento por estrella está determinada por su posición exacta en el cielo, pero muchos buenos programas informáticos han simplificado la tarea de calcular estas posiciones. Como resultado, podemos reconstruir razonablemente el cielo nocturno para cualquier año determinado a lo largo del ciclo de precesión de 26.000 años. Que los antiguos sabían esto en líneas generales está fuera de toda duda. Los antiguos griegos. Conocía claramente el concepto, aunque no los números. Sin embargo, es controvertido hasta donde se remonta este conocimiento. En 1969 Giorgio de Santillana y Gerse von de Chen describieron un libro largo, denso y mal construido llamado Hamlet's Mill, subtitulado un ensayo que investiga los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través del mito, donde intentan demostrar que la mitología global codifica una ciencia prehistórica. De las estrellas. Debo confesar que encuentro fascinante su mitología comparada, aunque siempre he tenido reservas sobre exactamente cuánta ciencia hay realmente allí. Especialmente porque los autores le dan crédito a Marcel Griaulé por inspirarlos y cerrar el círculo nuevamente. En Hamlet's Mill, los autores sostuvieron que la mitología en todo el mundo, desde Grecia desde la India hasta México, codificó ciertos números generados a partir de la precesión, en particular el número 72, una aproximación de los 71, seis años necesarios para realizar un cambio de un grado en la posición del sol. Otros números importantes fueron 144, 2 veces 72, 360, 5 veces 72 y 432, 6 veces 72. Así, figuras mitológicas como los 432.000 guerreros del Valhale o los 72 conspiradores que mataron a Osiris son códigos de precesión. Baubal observó correctamente que estos ejes apuntaban a estrellas en el momento de la construcción de la pirámide, alrededor del 2500 a. Se encontró los pozos de la cámara del rey apuntando a la antigua estrella polar, Alpha Draconis, desde entonces trasladada, y al cinturón de estrellas de Orión. La conclusión ilógica se basó en la creencia de Hamlet's Smith, the Sirius Mestre y John Anthony West que los antiguos no solo sabían acerca de la precesión, sino que la conocían perfectamente. Razonó que el diseño de las pirámides en Egipto estaba alineado con una fecha específica en el tiempo y que la precesión podría usarse para encontrarla. Así que conectó los números en su confiable programa informático, Esquiglobe 3.5, para encontrar la fecha en la que el cinturón de Orión habría encontrado un espejo perfecto en las pirámides de la necrópolis de Gise. Al observar las estrellas girar lentamente a través de los siglos, finalmente encontró su pareja. Probablemente no fue. Es una coincidencia que este fuera el mismo periodo de tiempo que Occidente había sugerido para el comienzo del Antiguo Egipto, hace aproximadamente 12.000 años. Este año, sugiere Baubal, representó la primera vez el momento egipcio de la creación y esto fue lo que los constructores de las pirámides intentaron inmortalizar en piedra. También fue el momento en que la constelación de Orión estaba en su punto más bajo en su ciclo de 26.000 años arriba y abajo en el cielo. En una fecha remota, las estrellas en el cielo eran una con las pirámides en la tierra. Un espectador parado en guise podría mirar hacia el sur, para los egipcios. El sur estaba arriba, y ver ante él, si fuera psíquico o planeara con anticipación, la masa colosal de las tres pirámides, debajo del impresionante esplendor de las tres estrellas más reconocibles de Orión, extendiéndose majestuosamente de sur a norte. El cielo y la tierra eran uno en la perfección de la correlación Orlón. Este fue el misterio de Orión. Espera un segundo. Dice: Mira al sur y Orión mira al norte. Eso no puede estar bien. Ed Krupp, el astrónomo del observatorio Griffith y autor famoso, lo notó bien lejos de que la teoría de Bauval era lógicamente defectuosa el problema, al parecer, era que la constelación de orión estaba alineada de norte a sur, pero las pirámides estaban dispuestas de sur a norte. recordando la controversia, krupp describió su observación: "una proyección directa de estrellas a la tierra no puede producir el patrón de los monumentos que se encuentran en el terreno de gise. cuando proyectas las estrellas del cielo directamente a la tierra, el cinturón de las pirámides tiene un ángulo incorrecto. Obviamente, este tipo de mapeo, que preserva la relación direccional entre la Tierra y el cielo, no puede funcionar en Guise. La geometría está comprometida. En resumen, si la correlación de Orlón fuera real, Bauval tendría que explicar por qué las pirámides estaban al revés. La BBC utilizó la afirmación de Krupp para desafiar la teoría de Baubal en un par de documentales de Geraisen en 2000, Atlantis Revisited y Atlantis Reborn, algo irónico ya que un documental de BBC barra diagonal y IE llamado The Great Pyramid, Gateway to the Stars ayudó a construir la reputación de Baubal cuando presentó la teoría de Baubala críticamente. En 1994. Bauval, a su vez, cuestionó este documental, junto con su colega Graham Hancock, a quien conoceremos pronto, con una queja formal ante la Comisión de Normas de Radiodifusión Británica, y la BBC lo reeditó después de que el grupo de vigilancia británico falló en contra de la cadena. El primer hallazgo de este tipo en la historia de la BBC. Baubal explicó su razonamiento, argumenté que la teoría de la correlación del cinturón de Giza-Orión funcionaba porque la similitud en los patrones entre las tres pirámides y las tres estrellas debía observarse mirando hacia el sur, de modo que el Nilo y la Vía Láctea debían observarse. La izquierda del observador. Dado que la constelación de Orión está en el cielo del sur y el antiguo Egipto consideraba que el sur estaba arriba, este parecía un punto de vista lógico. Por supuesto, solo era lógico si la teoría de la correlación de Orión fuera cierta, y para que fuera cierta tenía que estar respaldada por evidencia. Esa evidencia residía principalmente en la correlación de la Tierra con el Cielo, ya que la otra prueba de Baubal, los textos de las pirámides y demás, era suplementaria a la correlación visual, la primera prueba en el misterio de Orión. La evidencia que acumuló la pudo encontrar porque creyó que la correlación era cierta y trató de apoyar la idea. Esta evidencia, como era de esperar, pareció confirmar su teoría. Entonces, la correlación visual es verdadera si la correlación visual es verdadera. Los argumentos quedaron así reducidos a una tautología. Por lo tanto, el argumento sobre el lado derecho o al revés no era ningún argumento. Fue simplemente un debate sobre los límites de la lógica circular. La teoría de la correlación de Orlón, al igual que las correlaciones de Chample anteriores a ella, parecía en última instancia ser un caso de razonamiento circular, aunque los círculos de Bauval parecían más anchos que los de Chample y más difíciles de ver puede parecer que ahora nos hemos alejado del país de Lovecraft hacia extraños. Robert Champo sobre los antiguos astronautas y que las teorías de Champo derivaron en última instancia de las teorías de H la llamada de Kesulu de P. Lovecraft. Por supuesto, cuando en 2001 le pregunté a Baubal sobre las teorías de Champo, desestimó mi pregunta negando que apoyara las teorías de Champo, si bien también conozco personalmente a Robert Champo, eso tampoco significa que apoyo sus ideas. Baubal no respondió a mis solicitudes de una entrevista más extensa. Sin embargo, como hemos visto, abrazó las especulaciones radicales de Campos sobre correlaciones estelares en el mundo antiguo, y estas especulaciones proporcionaron la base para su correlación con Orión. Todo estaba ahí enda. 12. Como hemos visto, durante generaciones los estudiosos de la ciencia convencional y marginal se habían preguntado sobre las extrañas similitudes que los monumentos antiguos parecían tener entre sí. Hancock es un inglés con una voz tranquilizadora que transmite la cultura y el conocimiento de los profesores victorianos idealizados en demasiadas malas novelas y peores películas. Su cabello tiene, debido a su olfato para las noticias y al atractivo de una gran suma de dinero proveniente del gobierno corrupto del dictador Mengistu Haile Mariam, Hancock se comprometió a escribir una historia de Etiopía en 1983. Mengistu quería justificar ante el mundo su gobierno opresivo y la grandeza de Etiopía. Quizás sin sorprender a nadie, Hancock hizo un descubrimiento sensacional durante su estancia en la antigua ciudad de Axum, hogar de los gobernantes más antiguos de Etiopía, la ciudad albergaba el Arca de la Alianza. Hancock recogió rumores y los rastreó hacia atrás en el tiempo, profundizando cada vez más en el lado oscuro de las historias africanas y judías para producir un argumento convincente, aunque a veces especulativo, de que el Arca de la Alianza había sido sacada del Templo de Jerusalén en el siglo VII a.C. Creía que el grial era un símbolo esotérico del arca de la alianza y que las epopeyas medievales de Europa y Etiopía sobre el grial, en particular Parsifal y Quebra Nagast, en realidad presentaban un tesoro. Mapa que conduce a su escondite en Etiopía. Culminó su investigación con relatos de primera mano de sus viajes a los lugares descritos en las leyendas del grial. En la parte final de su libro, especuló sobre el arca. Cubriendo algunos de los en el mismo terreno que Eric von Daniken pisa en sus fallidas especulaciones sobre el arca, Hancock se pregunta por los asombrosos poderes del arca. Aquí Hancock dejó de ser el periodista objetivo de su época periodística y roles cambiados, comenzó a formular una teoría alternativa para explicar los enigmas que antes se había limitado a catalogar: una civilización perdida. Esta poderosa revelación en el corazón de África preparó el escenario para el resto de la carrera de Hancock. De este caos surgió una nueva clase de pensamiento a partir de la anarquía posmoderna, un tipo de visión romántica de la historia defendida por el autor suizo Erich von Daniken. Sostuvo que los extraterrestres eran los verdaderos dioses de la antigüedad y que mediante su artificio el hombre antiguo obró grandes maravillas. Sus teorías carecían de lo que convencionalmente se llamaría prueba, pero como cualquier gran historia, este mito moderno cobró vida propia. A mediados de la década de 1990, una nueva ola de espiritualidad anticientificismo y ansiedad milenaria conspiró para crear un gran mercado para cualquiera que pudiera presentar argumentos contra el pensamiento establecido entra graham hancock fingerprints of the gods fue posiblemente el trabajo más exitoso e importante de la historia alternativa en el siglo xx contado en el emocionante estilo de un más personas en todo el mundo estuvieron expuestas y creyeron en las teorías de hancock que cualquier otro autor anterior del género por lo tanto, debemos observar de cerca su libro y lo que dice para comprender exactamente lo que sucedió en 1995. El libro comienza con una vertiginosa variedad de mapas antiguos que datan del siglo XVI. Siglo que aparentemente muestran la Antártida mucho antes de que fuera descubierta oficialmente en 1818. Hancock utiliza esta evidencia para respaldar su afirmación de que la edad del hielo produjo una gran civilización lo suficientemente avanzada como para cartografiar el mundo y dejar un legado. Esa civilización, cree, debe haber florecido alrededor del año 10.500 A.C. El mapa parece mostrar la costa de la Tierra de la Reina Moe tal como aparecía bajo el hielo. La correlación es sorprendente al principio, especialmente a la luz de otros mapas del siglo XVI de hombres como Mercator y Oronteus Finaeus que parecían mostrar que la Antártida se estaba glaciando gradualmente. Si tomamos el mapa de Piri Reis, famoso desde la década de 1950, al pie de la letra, Paul V. Heinrich dice, el mapa de Piri Reis en sí es tremendamente inexacto. No importa que todo esto se haya resuelto décadas antes de que Hancock, cuando el deshonrado profesor Charles Happer expusiera sus teorías sobre los antiguos reyes del mar. Las imponentes y austeras ruinas de Tibanacu son testigos mudos de los estragos del tiempo y del hombre. Los misioneros españoles se pararon horrorizados ante las ruinas de la ciudad y ordenaron destruir los ídolos. Hemos visto la ciudad utilizada como un extraño caso de prueba para un campamento base alienígena y para afirmaciones de su gran antigüedad. Graham Hancock escribe que esta ciudad era la sede de Viracocha, el dios civilizador sudamericano descrito en los relatos españoles de leyendas nativas como de piel blanca y barba larga. Los eruditos habían llegado hacía mucho tiempo a la conclusión de que estas leyendas de piel blanca eran una invención española para hacer que los nativos aceptaran el gobierno blanco, pero Hancock decidió creer que se trataba de tradiciones auténticas. Esta es una talla de un oro. Parece un elefante hasta que te dicen que es un oro y entonces es muy obvio que es un oro. ¿Qué es más probable, que sea un elefante incongruente y extinto, o una talla más reciente de una especie indígena común existente? ¿Por qué Hancock añadió 2000 años es una incógnita? Quizás confundió hace 15.000 años con el 15.000 AC y añadió así 2000 años de la era común por segunda vez. Sin embargo, todavía habría otras pruebas en Tibanaco. En un trabajo posterior, Hancock intentaría reforzar sus afirmaciones dañadas sobre la ciudad. Tibanaco es uno de los tres únicos lugares del mundo antiguo en los que se utilizan abrazaderas en forma de y de metal para unir bloques cortados. Los otros son el Antiguo Egipto y Angkor Wat, Camboya, los cuales veremos ocupar un lugar destacado en la cosmología de Hancock. Por supuesto, se sabe desde hace mucho tiempo que los antiguos sudamericanos eran maestros orfebres, hecho que se puede confirmar en la mayoría de los libros sobre la prehistoria sudamericana. Ahora avanzamos por la costa de América del Sur y nos adentramos en el Valle de México. Las colosales cabezas de los Olmecas no pueden dejar de llamar la atención del turista arqueológico. Talladas en enormes bolas de piedra, las cabezas representan figuras con casco, narices anchas y labios gruesos. Vimos que a Robert Charro le gustaba pensar en estos rostros como los de viajeros espaciales con casco. Erich von Daniken prefería pensar en ellos como evidencia de africanos en México porque sus caras anchas y narices chatas parecían un estereotipo de rasgos africanos. Por supuesto, Hancock no dijo realmente que este fuera el caso, solo que podría haber sido así. La evidencia más sólida, y de hecho la única, sólida del contacto transpacífico es el uso de una técnica particular para la fabricación de papel de corteza, común en China, el sudeste asiático, Indonesia y Mesoamérica. Pero hechos interesantes como este se perdieron en el brillo y el glamour de las cabezas olmecas, visualmente más interesantes. Hancock afirma que las cabezas olmecas se remontan a los días de Viracocha, c. 5000 a.C., porque no existe una forma precisa de datar la piedra. Por lo tanto, Hancock sostiene que esta fecha debe ser tan precisa como la fecha estándar del 1500 a.C. Tiene razón en que no hay forma de decir cuándo fueron talladas las piedras, solo cuando fueron enterradas en las selvas mexicanas y olvidadas en la historia. Sin embargo, el contexto de la civilización olmeca sitúa claramente sus logros en el periodo de 1500 a.C. Por lo que hasta que las cabezas puedan fecharse con certeza, la suposición más segura y simple, la navaja de Aken, es que descienden de quienes las enterraron, ya que ningún otro el artefacto sobrevive de la hipotética civilización preolmeca. Parecía un dispositivo tecnológico. Los carros de los dioses de Bondaniken, hoy en día, cualquier niño identificaría su vehículo como un cohete. Hancock al menos consideró la interpretación dominante de que la tapa representaba la transición del rey al inframundo, pero la rechazó por motivos de apariencia, le parecía demasiado tecnológica. Sin embargo, sin ninguna pieza sobreviviente de supertecnología antigua en tierra maya y muchos dibujos conocidos del mismo estilo, parece más probable que la tapa fuera una obra de arte y no un diagrama de alguna ciencia antigua que no sea la ciencia del más allá. Hancock intentó encontrar evidencia que corroborara la existencia de una civilización antigua en México sobre la base de un sitio en Cuernavaca donde yacía una pirámide escalonada debajo de un manto de lava volcánica, que los geólogos habían datado hace 8 o 500 años. Por tanto, la pirámide era más antigua que esta fecha antigua. Nunca hizo ninguna investigación real sobre el mito del antiguo templo, reiterando un error cometido por el profesor Charles Hapgirl, el mismo hombre que defendió el mapa de Piri Reis. Y sin embargo, algo en la visión de Hancock sobre la civilización mexicana suena en parte. Esto es cierto porque ocasionalmente se vislumbran similitudes casi demasiado grandes para ser coincidencias, como una ceremonia común en Egipto y México en la que los orificios faciales de un cadáver se abren con varillas de metal dobladas para liberar el alma. Más allá de cualquier edificio o artefacto, es la similitud de ideas en la civilización antigua lo que hace que la visión de Hancock sea más aceptable de lo que alguna vez fue la de Bond de Snikken. Pero esto no implica necesariamente una antigua civilización perdida, solo una mente humana capaz de crear fascinantes edificios de creencias religiosas y mitos a partir de un número determinado de arquetipos en la mente humana. Es posible que los primeros humanos compartieran ciertos sistemas de creencias, y los restos de estos se incorporaron a las primeras religiones registradas de la humanidad. Sin embargo, dado que el pensamiento es libre, estas filosofías no necesitaban necesariamente una civilización perdida, solo unas pocas personas inteligentes con mucho tiempo libre. Hablando de tiempo, Hancock centra su atención en el eterno guardián de las pirámides de Egipto. La pieza central de huellas dactilares y sus secuelas, el mensaje de la esfinge 1996 y Heaven's Mirror 1998, vigila el complejo piramidal de Gise, situado exactamente en la frontera de los antiguos dos reinos de Egipto. Durante siglos, la gran esfinge montó guardia sobre Guise, que los antiguos conocían como Rosteo. La cabeza de esta estatua ha desconcertado durante mucho tiempo a algunos arqueólogos porque parece desproporcionada con el resto del cuerpo de la criatura. En pocas palabras, es demasiado pequeño. Basándose en una teoría científica real de que la cabeza había sido tallada nuevamente en una fecha posterior, Hancock hace una suposición infundada de que la esfinge alguna vez fue un león completo con la cabeza del animal a juego con el cuerpo. Ningún documento o evidencia lo confirma, de hecho, la teoría se presentó por primera vez durante ese especial de NBC de 1993 con John Anthony West, que afirmaba que la estatua tenía orígenes atlantes. Sin embargo, esta suposición es vital para que funcione la teoría de Hancock. Hancock utilizó el trabajo del inconformista arqueólogo aficionado y guía turístico John Anthony West para reforzar sus afirmaciones sobre una civilización antigua. Vimos que West hizo un trabajo extenso en la estatua, midiendo y fotografiando todo el desgaste del cuerpo del león y las paredes del recinto de la esfinge que lo rodea. Sus conclusiones fueron alucinantes. West había llegado a la conclusión de que la erosión se produjo por la caída del agua, no por el viento. Esto significaba que las fuertes lluvias debieron haber erosionado la estatua antes de que las arenas del desierto la enterraran. Dado que la última lluvia egipcia de esa magnitud fue hace más de 7.000 años, esto significó que la historia tal como la conocemos necesitaba una revisión. Esto se vio reforzado cuando el geólogo Robert Shaw estuvo de acuerdo. Shack había presentado sus hallazgos a la Sociedad Geológica de América, donde se decía que varios, cientos de geólogos dieron su apoyo a Shack. Aparentemente, las reuniones de la GSA cuentan con stands como ferias científicas. Los geólogos pasaron por el stand de Shack y dijeron que su investigación parecía interesante. Como muchos afirmaron, no implicaba un respaldo. De hecho, los egiptólogos respondieron a Shaq con la teoría de que la esfinge fue erosionada por una esfoliación de cristales de sal, donde las sales del Nilo fueron absorbidas por el recinto cubierto de arena que rodeaba la estatua de la esfinge y realizaron una limpieza de las paredes de piedra caliza. Pero la teoría de la erosión del agua es una hipótesis seductora, mucho más sencilla de entender y aceptar que una oscura esfoliación. Si bien la carga de la prueba recae en West para demostrar la antigüedad de la esfinge, la reacción de esfoliación les pareció a muchos no especialistas como el último suspiro de la teoría ptolemaica que agrega epiciclos sobre epiciclos para competir con el universo heliocéntrico más simple. West me dijo que el patrón de erosión en la pared sur, o lateral, del recinto que rodea a la esfinge podría haber sido causado solo por el agua que se desbordó del camino o calzada que corre a su lado. La teoría de la cristalización de la sal no explica ni puede explicar el hecho indiscutible de que el muro sur de la Esfinge está drásticamente más desgastado en su extremo occidental que en el oriental. Solo largos periodos de lluvia que se derraman sobre el muro en su parte trasera y rebotan en la calzada en este extremo occidental pueden explicar esto. La cristalización de la sal no es, como usted sugiere, una teoría plausible, en realidad, es simplemente estúpida. Otras teorías alternativas planteadas son igualmente irrisorias. La navaja de Aken debe colocarse dentro del gran. Pirámide por una noche para un buen afilado, me temo. Es demasiado aburrido en manos de los arqueólogos proporcionar alternativas a nuestra evidencia indiscutible. La última parte de su respuesta es una referencia a la teoría no probada de que las estructuras en forma de pirámide generan una fuerza que puede afilar las hojas de afeitar que quedan debajo de ellas. Lo intenté, pero no pasó nada. Para aquellos que se enteraron de la controversia sobre las citas con la esfinge solo a través de NBC o Graham Hancock, solo podría haber una conclusión. Cuando este argumento llegó a su punto álgido, a mediados de los años 1990, Hancock ya había llegado fresco. De su éxito con la señal y el sello. Mientras investigaba la controversia sobre las huellas dactilares de los dioses, Hancock conoció al extopógrafo y arqueólogo aficionado Robert Bobo, ahora el famoso autor del Misterio de Orión, y la historia volvió a cambiar. Luego, Hancock y Bauval se unieron para convertirse en coautores del mensaje de la Esfinge, en el que elaboraron la teoría de Bauval, mostrando una correlación entre las tres pirámides de Gizeh y los tres cinturones de estrellas de Orión. Para explicar una discrepancia entre la posición de las pirámides en el momento de su construcción en 2500 A. C. y la posición de las estrellas, los dos autores se vieron obligados a girar el cielo hacia atrás a través de los lentos cambios de posición provocados por la precesión de los equinoccios para encontrar una coincidencia, que Baubal ya había calculado en el misterio de Orión en alrededor del 10.500 AC. La fecha con la que Hancock ya estaba considerando el final de la edad del hielo y la fecha que Occidente favorecía para la construcción de la esfinge basándose en las fuertes lluvias del final de la edad del hielo. Era de hielo. Hancock y Baubal hicieron retroceder el reloj cósmico para alinear las pirámides con Orión alrededor del año 10.500 A. C. que, según afirman, fue la fecha de la entrada de la civilización perdida en Egipto. Ese momento cae dentro de la era de Leo astrológica, cuando el sol salió en la constelación de Leo en el equinoccio de primavera debido a los efectos de la precesión. Qué combinación tan maravillosa, un verdadero montón de coincidencias interminables que no podía ser resultado de la casualidad. He aquí, tenemos un león gigante, la Esfinge, que data de esa misma época. Es más, en el equinoccio del año 10.500 AC. La Esfinge habría mirado hacia el este, contemplando su propia imagen celestial, mientras que las pirámides reflejaban el escenario de Orión y el Nilo reflejaba la Vía Láctea. Así, toda la hueste celestial al amanecer del equinoccio de primavera del año 10.500 AC fue reproducida en miniatura en guise. Era una hipótesis muy clara y seductora, y durante un tiempo estuve más que convencido. Pero, como cualquier teoría nueva, hay muchos problemas que resolver. Como descubriría, no hay evidencia de que los antiguos egipcios tuvieran una constelación llamada Leo. De hecho, las únicas constelaciones que sabemos que compartían con el zodiaco moderno eran Orión y Draco. Otras correlaciones no están probadas. Incluso si fuera cierto, no hay evidencia clara de que la esfinge representara a Leo o un león en absoluto. Robert Champu, por ejemplo, pensaba que la esfinge se parecía más a un perro que a un león, ya que el dios perro Enubis custodiaba la mayoría de los espacios sagrados. Además, no hay pruebas contundentes de que los egipcios conocieran la precesión de los equinoccios y, mucho menos, tuvieran la capacidad de calcularla para fijar las posiciones de las pirámides. Sin embargo, recordemos que Giorgio de Santillana y Hertha von de Chan escribieron un elaborado y denso estudio sobre el mito antiguo llamado el Molino de Hamlet, en el que narran la. Uso de números derivados de las figuras precesionales, es decir, 72, 144, 216, 432, etc., en la mitología antigua, como los 72 conspiradores que mataron a Osiris o los 432.000 guerreros del Valjale. Descubrieron que la mayoría de los mitos antiguos contenían lo que consideraban conocimiento estelar antediluviano. Su estudio, escrito antes de Carlos de los dioses, introdujo a los extraterrestres en la ecuación, concluyó que el hombre antiguo tenía un conocimiento avanzado de las estrellas gracias a generaciones de observación, pero no llegó a reclamar pruebas de que alguna civilización avanzada explicara ese conocimiento. Esto pone al investigador en una mala posición. Incluso si el molino de Hamlet fuera cierto, ¿cómo se aplica a las estructuras creadas por el hombre antiguo? La respuesta fue una vez más, no lo sabemos. Pero Hancock intentó averiguarlo. El asistente de investigación de Hancock, John Gregsby, llamó la atención de Hancock sobre algo interesante en el verano de 1997. Mientras revisaba los diseños del templo en Angkor Wat, el complejo de templos hindúes y budistas del siglo XII en Camboya, el asistente descubrió que los 15 los templos principales de los 72 de Angkor correspondían aproximadamente a la constelación de Draco tal como aparecía en el año 10.500 a.C. Una mirada a la correlación al principio parece sorprendente porque las sienes se alinean perfectamente en los dibujos realizados para el libro Havens Mirror de Hancock. Pero tras una inspección más detallada, el laborioso investigador descubre que la correlación se logra ignorando la mayoría de los templos. No hay ninguna razón específica para la selección de los 15 templos elegidos aparte de su similitud con el diseño de Draco. Hancock lo justifica afirmando que sólo el más grande y el más antiguo de los templos merecen ser contados, ya que los demás fueron construidos más tarde por personas que no estaban familiarizadas con el plan maestro heredado de la antigüedad. Pero incluso sin el barniz defectuoso de una civilización de 12.000 años de antigüedad, las pirámides de Gise parecieron al principio alinearse con Orión y los templos seleccionados de Angkor parecían tener un extraño parecido con Draco en los mapas y cartas que él cierra pública. Siempre existía la emocionante posibilidad de que esto fuera cierto. Si bien no había pruebas de que Ankur tuviera algo que ver con Egipto, que databan con unos 3,600 años de diferencia, de alguna manera a muchos lectores les pareció demasiado exagerado que estos edificios se alinearan por coincidencia. De los dos, la correlación de Orión fue la más fuerte. Vimos el desierto de arenas movedizas sobre el que se erigió y, por lo tanto, podemos juzgar la correlación de Draco en consecuencia. Claramente, parecía haber problemas con el tipo de prueba. Hancock estaba consumiendo. Esta no era la evidencia aburrida y tediosa acumulada por investigadores metódicos durante décadas o siglos. Más bien fue la emocionante revelación de una inspiración repentina. Pero, sobre todo, se trataba de pruebas selectivas. Cuando los críticos señalaron esto, Hancock respondió presentándose como un abogado que defiende la civilización perdida como lo haría con un cliente. Por supuesto que soy selectivo. No es mi trabajo mostrarle a mi cliente una mala imagen. Otra crítica es que uso Injuendo para defender mi caso. Por supuesto que sí, insinuaciones y cualquier otra cosa que funcione. No me importan las reglas del juego aquí, porque no es un juego y no hay reglas. El programa científico emblemático de la BBC, Geraisen, intentó demoler la teoría de Hancock precisamente por estos motivos, de la misma manera que otro programa de la BBC construyó a Bauval a la mitad mucho antes. Ese programa, La Gran Pirámide, Puerta de entrada a las estrellas se emitió en AI en Estados Unidos en 1995 y fue el primer documental importante sobre historia alternativa que había visto. Por el programa, no tenía idea de que la correlación de Orión fuera controvertida o alternativa. Ese era el poder de los medios de comunicación, por lo que es fácil imaginar cuánto daño que los programas en más críticos causarían a las teorías de Hancock en 2000 como vimos el programa desmenuzó punto por punto la hipótesis de la civilización perdida y en el el astrónomo ercero presentó su opinión de que para que la correlación de orión funcione las pirámides habría que darle la vuelta esto se debe a que las pirámides están dispuestas con la pirámide más pequeña y superior ubicada en el punto más al sur de gise la estrella más pequeña y superior de orión se encuentra en el extremo norte del cinturón ni a Baubal ni a Hancock se les permitió presentar una refutación de que los egipcios veían el sur, no el norte, como arriba y por lo tanto dispusieron sus pirámides para mirar arriba como lo hace Orión. Entonces, como cualquier buen individuo posmoderno, Hancock presentó una denuncia. Después de meses de adjudicación, llegó el veredicto. El Daily Telegraph informó que la BBC reeditó el programa después de que la Comisión de Normas de Radiodifusión estuvo de acuerdo con los autores en que Jeraisen era injusto. Si se podía manipular a los medios para que estuvieran de acuerdo con Hancock, la ciencia no era tan fácil de cambiar. Sin embargo, a lo largo de mediados de la década de 1990, las ventas de libros de Hancock aumentaron. Apareció en televisión y radio docenas de veces y se convirtió en el portavoz de un renovado interés en una ciencia marginal ahora conocida como arqueología alternativa. Tomando prestadas las conclusiones de John Anthony West sobre una civilización perdida, Hancock ubicó esta cultura perdida en el tiempo y el espacio. Proponiendo que al final de la Edad del Hielo, una civilización muy humana ubicada en la Antártida había sido destruida por la devastación ambiental que acompañó al cambio climático global alrededor del año 10.000. A este transición del Pleistoceno al Holoceno. Mientras que la primera teoría era ridícula, las ideas de Hancock tenían una posibilidad razonable de ser ciertas. Ancient Mysteries de AIE, presentado por Leonard Nimur, el mismo un veterano de la moda de los antiguos astronautas de la década de 1970 con su serie En Search of. Presentó a Hancock como invitado una noche, y la transmisión me hizo pensar. Mientras lo escuchaba hablar, Hancock proporcionó una teoría alternativa que parecía prescindir de todos los problemas de la hipótesis extraterrestre. Hancock había aprovechado el resurgimiento del movimiento New Age, que estaba volviendo a la prominencia después de haber desaparecido en gran medida de la conciencia pública a finales de los años 1970. Movimiento en la América rural había conducido a un nuevo ascenso del cristianismo evangélico, a menudo llamada derecha religiosa. Dirigido por líderes como el reverendo Jarrett Fowell y el reverendo Pat Robertson, que se postuló para presidente de los Estados Unidos en 1988, el cristianismo evangélico se había convertido en una poderosa fuerza reaccionaria en la política estadounidense. Que buscaba revertir dos siglos de creciente separación entre iglesias y Estado y reinstituir las virtudes cristianas y la autoridad bíblica en la vida pública estadounidense. En gran medida un proceso de revitalización cultural entre los hombres blancos rurales, el cristianismo evangélico abrazó su propio estilo de pseudociencia en la forma del creacionismo, la creencia de que la humanidad no evolucionó sino que fue creada por Dios. Aunque la historia del movimiento creacionista va mucho más allá de nuestro estudio actual, debemos señalar que los cristianos evangélicos intentaron incluir el creacionismo en los planes de estudio de ciencias de las escuelas de todo el país bajo el nombre de Ciencia de la Creación. Y su oposición a la evolución se convirtió en un artículo de opinión. Fe independientemente de la evidencia. Esta tendencia continuó con creciente fervor en el siglo XXI, cuando el creacionismo regresó bajo la forma de diseño inteligente, la teoría de que la evolución fue guiada de alguna manera por un poder superior anónimo. Muchos autores creacionistas escribieron libros argumentando que Charles Darwin estaba equivocado, que la ciencia tal como la conocemos era una mentira, y que Dios era la verdad viva. Libros con títulos como Darwin a prueba y Arqueología Prohibida argumentaban que la comprensión científica actual del pasado humano era defectuosa y que una creación especial fue la primera causa de la vida humana. Dios, por supuesto, fue responsable de esta creación. Los autores cristianos, o, en el caso de Arqueología Prohibida, hindúes, se dieron mutuamente su apoyo crítico e inquebrantable. Aunque sus ideas eran a menudo contradictorias o mutuamente excluyentes, los autores creacionistas consideraban que su objetivo, destruir la teoría de la evolución, era más importante que evaluar la verdad de sus propias afirmaciones o las de los demás. Así, los creacionistas habían formado una especie de liga de defensa mutua, con la esperanza de revertir el consenso científico en favor del literalismo bíblico y un retorno a los valores y estructuras de poder tradicionales para el gran número de estadounidenses que no podían consolarse con el literalismo bíblico o el cristianismo evangélico, algunos encontraron consuelo en formas de religión menos dogmáticas. Algunos encontraron consuelo en la promesa de la ciencia, pero un gran número buscó su verdad en un resurgimiento de las creencias de la nueva era de los años 70. Sir Isaac había propuesto que toda acción tenía una reacción igual y opuesta, y parecía que el ámbito cultural intentaba una y otra vez demostrar la validez de su axioma termodinámico. Si los creacionistas hubieran desafiado a la ciencia para promover una agenda conservadora y hubieran formado un frente unido para su defensa mutua, los autores del movimiento de arqueología alternativa formarían un reflejo de las fuerzas creacionistas. También desafiarían a la ciencia, pero su lucha impulsaría una agenda más liberal, aunque ellos también formarían un campo armado para su protección mutua. Los primeros en unirse fueron Graham Hancock y Robert Bobo. Hancock describió y popularizó la teoría de la correlación de Orión de Baubal en Fingerprints of the Gods, y la utilizó para dar credibilidad a su idea de que una supercivilización entregó los planos de la civilización al final de la Edad del Hielo en 10.500 A.C. Los dos se hicieron amigos rápidamente y compartieron animadas discusiones sobre los orígenes de la civilización egipcia. Finalmente decidieron escribir un libro juntos combinando la correlación de Orión de Baubal con la civilización perdida de Hancock para crear una nueva teoría sintética que explicaría la correlación de Orión y haría una nueva predicción sorprendente. Ese libro fue Keeper of Genesis, publicado en Estados Unidos como The Message of the Sphinx 1996. En ese libro, el par de autores de arqueología alternativa formaron un frente unido para criticar a la egiptología como una profesión conservadora y de mente cerrada, más interesada en mantener el flujo de subvenciones y financiación de la investigación que en explorar la verdad, que para ellos es una civilización perdida. En particular, Hancock y Baubal desprecian a Seji Jaguas, entonces director general de las pirámides de Gise, y a Mark Liner, uno de los egiptólogos más destacados de Estados Unidos. A sus ojos, Jaguas estaba bloqueando los intentos de determinar adecuadamente la verdadera edad de la Gran Esfinge y los intentos de explorar la puerta que Rudolf gedenbrink encontró en el pozo de la Gran Pirámide. Para Liner se reservaron un juicio especialmente duro. Liner comenzó su carrera como fan y seguidor del psíquico durmiente estadounidense Arger Casey, famoso por las profecías que pronunció mientras estaba en trance. Casi creía que había vivido vidas pasadas en la fabulosa Atlántida de la imaginación de Ignatius Donnelly, y les dijo a sus seguidores que la Atlántida resurgiría a partir de 1968. Ese año, el camino de Bimini, que se creía era una antigua calzada pero en realidad una formación geológica, fue descubierto, aparentemente confirmando la profecía de Casi. Puede que Casi no estuviera del todo equivocado, porque en ese mismo año Carros de los dioses se publicó en su primera edición y resucitó la Atlántida, al menos en la mente popular. Cassie también predijo la existencia de una sala de registros debajo de la Esfinge en Egipto, donde se suponía que se almacenarían los registros de la civilización perdida de la Atlántida. Cuando Mark Lehner ingresó a la Universidad de Dakota del Norte, era miembro de la Asociación para la Investigación y la Ilustración, ARE, de Cassie, una organización que intentaba probar la verdad de las predicciones de Cassie. Liner pasó a estudiar arqueología en la Universidad Americana del de Cairo a partir de 1973, y gradualmente descubrió que lo que había oído de Cassie y de los libros de misterios antiguos no coincidía con lo que había aprendido en la escuela. Sopesando cuidadosamente la evidencia de la arqueología con las especulaciones de Cassie, concluyó que la arqueología tenía razón. A partir de entonces se convirtió en científico. Para Hancock y Baubal, esto equivalía a herejía y se quejaron de que. Liner se había alejado cada vez más de las enseñanzas de Cassie para abrazar una ortodoxia incondicional. Implicaban un nivel de intriga en guise en torno al salón de los registros bajo la Gran Esfinge. Señalaron que gran parte de la financiación para la investigación de Liner provino del área de Cassie, e insinúan mediante insinuaciones que Liner está actuando como un agente doble, proclamando públicamente una estricta ortodoxia científica mientras busca en secreto el salón de los registros. Liner negó los cargos en una carta a Hancock y trató de Explique por qué no había huellas dactilares de los dioses. En arqueología, muchos diletantes y partidarios de la nueva era quieren seguir la pista de un hombre perdido. Civilización, extraterrestres, sí, los dioses. Sin tener que prestar atención a las personas reales detrás de la cortina del tiempo y sin tener que lidiar con el difícil tema en el que los llamados eruditos ortodoxos basan sus puntos de vista señaló la inutilidad de que John Anthony West argumentara que los egiptólogos no sabían el verdadero significado de la ciencia sagrada en los escritos egipcios cuando el propio West no podía leer los jeroglíficos egipcios, comparándolo con discutir el verdadero significado de Shakespeare sin saber inglés. Sin embargo, este era precisamente el atractivo del género. La mayor especialización en las profesiones había hecho que gran parte del conocimiento humano fuera incomprensible para quienes no pertenecían a un campo determinado, y pocos podían comprender la complejidad de la ciencia o cualquier programa de estudio riguroso. Como resultado, los divulgadores podían encontrar una audiencia masiva al proporcionar una narrativa simple y fácil que no requería un doctorado para comprenderla ni años de experiencia para reflexionar. De hecho, a medida que el sistema educativo se fue desmoronando en el siglo XX, un número cada vez mayor de personas abandonaban la escuela ignorantes de la metodología y adoctrinadas únicamente en la diversidad y la corrección política. Carecían de las herramientas para comprender o pensar y estaban resentidos por la élite educada que les decía lo que era correcto o verdadero. Pasarían muchos años antes de que los literatos empezaran a comprenderlo y era un monumento diseñado para reflejar la constelación de Leo en ese año, del mismo modo que las pirámides reflejaban las estrellas del cinturón de Orión en ese mismo año. Año. Como la esfinge era un león, esto parecía una conclusión obvia, especialmente porque el año 10.500 a.C. marcó el inicio de la era de Leo astrológica, cuando el sol salía en ese signo del zodiaco en el equinoccio de primavera. Acompañan esta revelación con un diagrama extravagante que representa la escala y la ubicación de esta cámara, una cámara que varios años más tarde sería descubierta y mostrada por Seiji Haguas en un especial en vivo de Fox TV. Este fue el mensaje de la esfinge. Entre los primeros en adoptar esta tecnología, creando sitios para llevar sus visiones únicas del mundo y sus productos, por supuesto, a los ojos de una audiencia global. Pronto, la historia alternativa se convirtió en uno de los temas más candentes de la web, aunque siempre detrás de la pornografía y las búsquedas de celebridades. Con el paso de los años, el sitio web de Graham Hancock se convirtió en el principal destino de historia alternativa, y su foro de mensajes registró cientos de publicaciones en una discusión interminable sobre misterios antiguos. Como ocurre con tantas cosas en la era de Internet, estas discusiones rara vez aclararon o ampliaron el discurso, sino que se convirtieron en peleas de gritos y campos de juego de burlas e insultos. En un momento de 2001, Hancock amenazó con cerrar su foro de mensajes debido a los viciosos ataques personales y las amargas invectivas en su sitio. Por supuesto, los sitios que presentaban puntos de vista atractivos y alternativos recibieron muchos más visitantes que los sitios escépticos, por lo que, en general, Internet, al igual que la industria del libro y la televisión, al final promovió la causa de la historia alternativa a expensas de los puntos de vista escépticos o convencionales. Y cuando la opinión pública se volvió a favor de teorías alternativas sobre los orígenes humanos, la televisión no se quedó atrás. En el nuevo milenio, Discovery Channel y sus hermanos, Travel Channel y TLC, transmiten documentales científicos, A&E y su estación hermana, History Channel, transmiten programación histórica, y una gran cantidad de canales especializados imitaron a sus rivales más importantes. Dado el éxito del documental Mystery of the Sphinx de NBC en 1993, el cable Los Canales encargaron una serie de documentales que exploraban temas misteriosos. Sus temas favoritos eran los ovnis y la Atlántida. En un momento dado, el gesto Chano mostró documentales sobre ovnis casi con tanta frecuencia como los programas de la Segunda Guerra Mundial que le habían dado su dudoso apodo, el canal Hitler. Sin embargo, estos programas se transmitieron en redes que, parecía dedicado a la ciencia o la historia, dando un aire de credibilidad a afirmaciones sensacionalistas. Las encuestas encontraron que los estudiantes universitarios obtenían casi toda su información sobre arqueología a partir de estas transmisiones y, en consecuencia, más de una cuarta parte creía en la Atlántida y casi la mitad creía que los europeos, excluidos los vikingos o los africanos, habían llegado a América antes que Colón. Después de todo, en la mayoría de las jurisdicciones, los derechos de autor protegen solo la expresión de ciertas ideas, no las ideas en sí mismas, son gratis. El libro de Appleby fue retirado y no recibió su anticipo de 750.000 libras esterlinas. Gran parte de esta explosión de extraterrestres antiguos se produjo porque en 1996, un descubrimiento sensacional de Marte catapultaría la idea de los extraterrestres antiguos nuevamente al centro de atención, y Graham Hancock y Robert Bottle estaban allí. En agosto de 1996, la NASA anunció en una apasionante conferencia de prensa que el análisis de un meteorito marciano recuperado de la Antártida en 1984 tenía microfósiles parecidos a bacterias. En otras palabras, alguna vez hubo vida en Marte. El debate continúa hoy, pero en 1996 un órgano oficial del gobierno de Estados Unidos confirmó por primera vez la existencia de vida extraterrestre. Graham Hancock y Robert Puddle aprovecharon esto para producir una serie de artículos. Un eje tanto de las teorías ovni como de los antiguos extraterrestres, el rostro ha generado infinitas especulaciones con pocas pruebas. Aquí estaba ahora la teoría de los antiguos astronautas de autores que la habían rechazado específicamente al iniciar sus carreras de historia alternativa. Luego, Hancock y Baubal convirtieron su serie de artículos en un libro escrito con el asistente de investigación John Gregsby y publicado en 1998. Llamado El Misterio de Marte, la conexión secreta entre la Tierra y el Planeta Rojo, el libro amplió los mismos temas que los artículos de 1996. Añadiendo una sección final que trata del riesgo de impactos de meteoritos o asteroides en la Tierra y especulando que tales desastres pueden haber sido responsables de los acontecimientos en el mundo antiguo. El libro era lógicamente defectuoso e intelectualmente descuidado, se repetía una y otra vez y hacía pocos puntos fuertes. Pero no saca conclusiones con la misma vitalidad o vigor que Hancock o Bauval sacaron en el Daily Mail o incluso en Fingerprints of the Gods o or The Orion Mystery. En cambio, los autores hablan del declive de la civilización occidental y accidentalmente revelar las verdaderas razones de su trabajo. La arqueología alternativa era nada más y nada menos que una forma de reconectarse con la magia primordial de tiempos mejores. Simplemente deseamos sugerir que es poco probable que una especie tan atraída por la oscuridad sea capaz de afrontar el desafío de la galaxia. Esta es entonces la revelación definitiva del secreto de la arqueología alternativa. Como creacionismo, es una especie de movimiento de revitalización cultural. Es un sistema de creencias de reemplazo, una fe en la grandeza y la bondad de los misteriosos ancestros, ya sean humanos o extraterrestres, para una salvación a través del regreso al pasado, a la infancia, a la inocencia. Como tal, es inmune a los hechos, la razón o la ciencia porque no es ciencia. La arqueología alternativa de cualquier tipo puede proporcionar esos absolutos en un cosmos fijo e inmutable, restaurando para los creyentes el consuelo que el creacionismo bíblico brinda a los más inclinados a la religión. La teoría de los antiguos astronautas no es en realidad más que un llamamiento a la edad de oro, una forma. El resto de la historia de la arqueología alternativa es un desvanecimiento gradual hacia un segundo plano. El movimiento de culto a la arqueología alcanzó su apogeo a mediados de la década de 1990. A diferencia de los embriagadores días de 1995 y 1996, cuando las tiendas no podían mantener fingerprints en sus estantes, tuve que esperar seis semanas para recibir mi copia, sus últimos libros no se movieron tan rápido, aunque finalmente vendieron millones de copias. Me siento obligado a decir algunas palabras sobre la tesis de Hancock porque impacta directamente al libro en su conjunto. De hecho, esta nueva versión de la teoría de la civilización perdida es el mayor problema con un inframundo que de otro modo sería convincente y legible. Graham Hancock ha hecho lo impensable, ha abandonado efectivamente gran parte de su encantadora y peculiar teoría anterior de que los humanos de la edad de hielo paleolítica eran superhombres tecnológicamente avanzados. Desarrollar un sistema espiritual de gran complejidad y, lo más controvertido, de alguna manera lograr mapear el mundo. Si bien muchos arqueólogos conservadores no estarán de acuerdo al menos con la última de estas cosas, no es difícil concebirlo como posible. Dado que los antiguos humanos llegaron a Australia en barco antes del año 50.000 AC, si los europeos pudieron hacerlo en dos siglos, la era del hielo podría haberlo hecho en cinco milenios. La otra posición de Hancock, que los pueblos antiguos vivían a lo largo de las costas que el final de la edad del hielo sumergió bajo el agua, no es nueva ni original. Hancock afirma, sin embargo, que se está ignorando, los arqueólogos marinos apenas han comenzado un estudio sistemático de posibles sitios sumergidos en esas tierras inundadas. La mayoría consideraría una pérdida de tiempo incluso mirar. Sin embargo, Hancock no reconoce dos hechos importantes. Primero, que a muchos, si no la mayoría, de los arqueólogos les gustaría mucho explorar las antiguas costas donde alguna vez vivieron los primeros humanos. En segundo lugar, la financiación no está ahí porque los arqueólogos no pueden garantizar a los financiadores que encontrarán algo allí abajo. Es el sistema de financiación que Hancock debería atacar, no la integridad de los arqueólogos. Admitió que gran parte de fingerprints era especulación infundada, si hubiera conocido el escrutinio, podría haber escrito un libro diferente, y decidió dejar de escribir sobre la civilización perdida. En agosto de 2003 le pregunté a Graham Hancock sobre su búsqueda y cómo llegó a sus ideas. Tuvo la amabilidad de responder a mis preguntas, pero insistió en que sus respuestas se presentaran en su totalidad. Por lo tanto, aquí está la sesión completa de preguntas y respuestas realizada por correo electrónico. Uno de los lectores de San Andasil amablemente me envió una copia de la traducción al inglés de The Pale Fox en 1992 o 1993 y creo que es posible que la haya leído antes de leer a Chample. Por supuesto, conocía muy bien la tesis general de Chample a partir de la literatura previa. En cuanto a los carros de los dioses de Daniken, lo había leído y hojeado libros similares mucho antes de escribir la señal y el sello. El tema general me pareció apasionante, la noción de que había importantes preguntas sin respuesta y misterios duraderos sobre el pasado. Esto no quiere decir que tenga nada en contra de los extraterrestres barra diagonal ETS. Por el contrario, estoy seguro de que el universo está lleno de vida, de la cual nosotros en este planeta no somos más que una pequeña partícula. Pero todavía no creo que necesitemos extraterrestres barra diagonal ETS para explicar los misterios de nuestro pasado. Hancock, por increíble que te parezca, nunca he leído el amanecer de los magos. Sick, de Louis Paubles y Jack Bellier. JC, si la obra ficticia de Lovecraft es la principal inspiración para el movimiento de arqueología alternativa, canalizado a través de Chariots of the Gods. ¿Cómo afecta esto la credibilidad de la arqueología alternativa? Hancock, ¿la obra ficticia de Lovecraft no ha sido inspiración de ningún tipo para mí, canalizado a través de Carros de los Dioses? ¿O no? No puedo hablar en nombre del movimiento de arqueología alternativa ya que no tengo conocimiento de la existencia de tal entidad. Pero sí, en aras del argumento, acepto su hipótesis de que Lovecraft ha sido una fuente de inspiración para quienes usted define como miembros del movimiento de arqueología alternativa. Todavía no me parece que esté exponiendo mucho su punto. ¿Seguramente la credibilidad del movimiento de arqueología alternativa debería evaluarse sobre la base de sus ideas, barra diagonal hipótesis y su trabajo actual en lugar de las fuentes de su inspiración? Sin duda, Hancock tiene razón, por supuesto. La arqueología alternativa debe juzgarse por sus méritos y no por su inspiración. Sin embargo, como hemos visto, existe amplia evidencia de que los méritos de la arqueología alternativa no son convincentes. La historia alternativa, en el análisis final, no se trataba tanto de hechos sino de una actitud y filosofía. Fue un intento de llevar a la ciencia de élite los valores democráticos e igualitarios que animaron la política de las democracias liberales durante dos siglos. Fue... Un intento de devolver la ciencia a las masas y devolver al público el papel principal en la definición de nuestro sentido compartido de la cultura y el pasado. En ese sentido, no fue diferente de los levantamientos políticos simultáneos de la década de 1990 o del auge económico de esos mismos años. Todos ellos intentaron democratizar sus respectivos campos y aflojar el control del poder arraigado y reaccionar contra las fuerzas calcificadoras inherentes a la autoridad institucionalizada. Si los cambios políticos de la década de 1990 liberaron a cifras récord de regímenes autoritarios, y si el largo mercado alcista trajo riqueza y poder de inversión a las masas, entonces la arqueología alternativa fue una faceta de la manifestación social de estas fuerzas. En sus páginas, los historiadores alternativos hicieron que la civilización perdida trajera paz y prosperidad, al igual que las fuerzas políticas y económicas del mundo en el que escribieron. Como intento de crear una visión del mundo coherente, la arqueología alternativa tuvo que hacer en sí mismo relevante para lo que estaba sucediendo en el aquí y ahora. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la historia alternativa comenzó a ver a los antiguos de una manera más oscura y menos benéfica, en sintonía con los tiempos oscuros de la guerra contra el terrorismo. Con ese fin, Hancock se asoció con Robert Bodo para escribir Talismán, Ciudades Sagradas, Fe Secreta. En sus mentes, la influencia de la civilización perdida se extendió, como el culto secreto de Lovecraft kezulu desde el año 10.500 hacia hasta la época moderna y puede haber desempeñado un papel en el diseño oculto de las capitales mundiales y los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En Nueva York y Washington. Ahora, incluso los acontecimientos actuales eran parte integrante de la misma visión del mundo propuesta por primera vez para dar coherencia a las ideas del pasado, a la luz de la confusión de los acontecimientos actuales. La guerra contra el terrorismo, barra diagonal, la liberación de Irak, barra diagonal, la Israel, barra diagonal, la hoja de ruta de Palestina, barra diagonal y la paranoia que se ha apoderado del mundo occidental desde el 11 de septiembre, SIC, Talismán presenta una visión completamente nueva de la historia, que es tan poco convencional como inquietante. ¿Por qué confundirse con los hechos cuando se puede tener una nueva ideología para darle sentido a todo? En línea con esta visión conspirativa de la historia mundial, Baubal también creía que la el establishment científico, especialmente el Xicop, estaba usando su poder para impedir que se diera a conocer la verdad de sus teorías y las de Hancock. Eventualmente, se empezó a ver una campaña descoordinada y un tira y afloja dirigido contra nosotros, con agentes del Xicop y editores científicos de revistas y periódicos que desatan, por un lado, ataques sistemáticos y, por el otro, forman un muro de fuego para impedir que nuestro trabajo entre en el ámbito académico y científico. Dado que la corriente académica dominante rechazaba las teorías alternativas por considerarlas infundadas, los autores decidieron que eran los académicos quienes formaban parte de la conspiración. Una que se extendía desde la civilización perdida a través de Egipto y la sociedad secreta de los masones, un objetivo favorito de los fanáticos de la conspiración, hasta los confusos y sorprendentes acontecimientos de la guerra contra el terrorismo. Para dar sentido a acontecimientos que parecían estar fuera de control, los autores encontraron un culto secreto dedicado al control. Todo fue una gran conspiración. En tiempos difíciles, la gente busca respuestas en la autoridad establecida, la Biblia, los ancianos, la sabiduría antigua, etc. Es una fuerza inmutable en nuestra sociedad. En 2005, Hancock recurrió a los orígenes chamánicos de la religión con otro libro nuevo, Supernatural. Ahora hay que volver a 1976 y trazar un camino diferente al seguido por arqueología alternativa. Si las visiones románticas de una civilización perdida eran una nostalgia sincera por los buenos tiempos del pasado, entonces los teóricos de la génesis extraterrestre representaban una visión aterradora de un futuro aterrador. Su profeta fue Secharia Sitchin y su Biblia, El Duodécimo Planeta. Parte 5. Clones humanos del Duodécimo Planeta. 14. Ancestros de Nibiru. La contribución única de Zecharia Sechen a la arqueología alternativa y a la teoría de los antiguos astronautas comenzó con la publicación de su libro El dodécimo Planeta en 1976. Aunque hizo muchas afirmaciones escandalosas, en particular que los seres humanos fueron modificados genéticamente por extraterrestres en el pasado remoto, es muy instructivo comenzar nuestro estudio de Sechen con una mirada a una de sus afirmaciones más académicas: que la Gran Pirámide no fue construida por Keops y que las pruebas que le atribuyen el monumento fueron falsificadas. Graham Hancock y docenas de otros escritores alternativos aceptaron esto con entusiasmo y lo incorporaron a sus obras para ayudar a probar que las pirámides eran realmente obra de extraterrestres, atlantes u otros semidioses. Aunque sus teorías le valieron seguidores de culto y el estatus de profeta para miles de los llamados Sichinitas en todo el mundo, para ver el alcance de la influencia de Secharya Sichin en todo el espectro tanto de la arqueología alternativa como de los teóricos de la génesis extraterrestre. Debemos comenzar por el terminar y trabajar hacia atrás. Hasta ahora he utilizado los términos teoría de los antiguos astronautas, arqueología alternativa e historia alternativa de manera bastante intercambiable, ya que lo que hemos discutido hasta ahora ha sido en gran medida una consecuencia de la investigación arqueológica y científica de Robert Campbell. Reflexiones antropológicas. Para Sitchin y sus seguidores, prefiero el término Génesis extraterrestre para describir su trabajo, porque afirman que la humanidad fue creada por extraterrestres que fueron los primeros dioses. Pero sigamos con nuestra historia. La primera cámara de alivio salió a la luz en el siglo XVIII, y el coronel Howard Vast descubrió las cuatro cámaras restantes en 1837, después de hacer un túnel hacia arriba y usar pólvora para destruir partes de la pirámide. Vice encontró en esas cámaras ocultas jeroglíficos pintados que indicaban que la pirámide fue construida para el faraón Keops. En otras palabras, Vise falsificó las inscripciones. Por supuesto, incluso si las inscripciones fueran falsas, eso por sí solo no refuta la propiedad de Keops. Si la pegatina hecha en China se cayó de un par de zapatillas, eso no significa que de repente surgieron de México. Hanker continúa defendiendo una firme creencia en la piramidología, la creencia de que la Gran Pirámide tiene un significado profundo en sus medidas. Pero ¿de dónde sacó esa extraña idea de que las marcas de cantera son falsas? Solo dice en el texto que una fuente sugiere que este es el caso. Como hemos visto, Message of the Sphinx representa el primer libro conjunto del autor de Fingerprints of the Gods, Graham Hancock, y el coautor de Ora and Mystery, Robert Bobo. Juntos combinaron sus teorizaciones sobre una civilización avanzada anterior a la Edad del Hielo en una teoría unificada del hombre antiguo. Los dos autores dedicaron tres páginas a cuestionar la validez del hallazgo de Vise, profundizando en la información resumida anteriormente. Luego dicen que la aceptación egiptológica de las marcas de cantera de Vise raya la artimaña intelectual. El autor más famoso por creer que la humanidad fue engendrada por extraterrestres que la diseñaron genéticamente. Volveremos a la aceptación por parte de Hancock de las marcas de cantera en un momento. El desacreditador de Sichin y Moran. Algunas de las cuales incluyen el nombre de Keops. Al igual que Bonda antes que él, Sichin necesitaba la gran pirámide para representar algo más grande que la magnífica construcción de un faraón. Para probar la teoría de la intervención extraterrestre, debe ser una construcción de los visitantes extraterrestres, y los jeroglíficos que afirman que Keops es el creador se interpusieron en el camino. Por lo tanto, debían ser efectivamente despedidos. Los jeroglíficos, dijo, estaban mal escritos y, por lo tanto, probablemente eran falsos. Sitchin argumentó que Bice había falsificado los jeroglíficos de libros erróneos de jeroglíficos del siglo XIX, copiando sin saberlo errores en esos libros. Los expertos, como Martin Store en su ahora desaparecida página web, pudieron demostrar que los errores ortográficos y los errores de los jeroglíficos eran en realidad imperfecciones en el conocimiento de los jeroglíficos del siglo XIX proyectadas sobre los propios jeroglíficos, correctamente escritos. Sin embargo, la autoridad de Setchen dio licencia gratuita a más de una docena de autores alternativos para citar las marcas de cantera falsificadas como prueba de que Keops no construyó la pirámide. Además, daba motivos para decir que la Gran Pirámide no tenía ni una sola inscripción, lo que dejaba la obra sin dueño. Por esta razón von Daniken todavía podía decir en los ojos de la Esfinge de 1996, E, L, la Gran Pirámide, es una obra enorme, en gran medida anónima. La pirámide en sí no presenta ningún jeroglífico, énfasis en el original. Como hemos visto en la discusión anterior sobre las marcas de cantera, esto es evidentemente falso. Si son genuinas o no, las marcas de cantera existen y son jeroglíficos. Mientras Von Daniken se atenía a la línea de falsificación, Graham. Hancock escribió esas palabras en 1998, pocos meses antes del lanzamiento de su serie de televisión de alto perfil Quest for the Lost Civilization y su libro Havans Mirror. Hancock parecía estar buscando credibilidad como investigador serio en ese momento y revisó sus creencias en consecuencia. Aunque todavía estaba abierto a la teoría errónea de la falsificación mientras escribía Kipper barra diagonal Massage, también estaba muy abierto a la teoría ortodoxa de que las pirámides de Gise eran obra de la Cuarta Dinastía, independientemente de la procedencia de las marcas de la cantera. Y así hemos cerrado el círculo, desde la aceptación egiptológica de los hallazgos de Guise hasta el rechazo de la historia alternativa y luego, en algunos sectores, su aceptación. Parece un anciano amable con el pelo gris y ralo y gafas cada vez más gruesas sobre una boca con un suave bigote. En 2004, era autor de nueve obras sobre la influencia de los antiguos astronautas en la raza humana emergente, comenzando con el Bastseller de 1976, El Dodécimo Planeta, y pasando por el libro Perdido de Enki. Creció en Palestina, donde dice que aprendió hebreo, semítico y idiomas europeos antes de asistir a la Universidad de Londres, donde se graduó en Historia Económica. Trabajó como periodista en Israel durante muchos años antes de mudarse a la ciudad de Nueva York. Sitchin dice que se dio cuenta por primera vez de que los extraterrestres colonizaron la Tierra cuando descubrió que la mitología del pueblo sumerio hablaba de lugares y cosas reales. No eran meras alegorías o productos de una imaginación fértil, en cambio, eran la crónica literal de acontecimientos fantásticos. Al igual que los creacionistas que tomaron literalmente cada línea de la Biblia, Sitchin creía que cada palabra de cada texto antiguo era una descripción precisa de la historia de la alta tecnología vista a través de los ojos de los primitivos. Sobre su primer asentamiento, sus líderes y así sucesivamente, todo quedó claro. Después de miles de años y varias guerras entre los dioses, los nibirunianos despegaron en las naves y regresaron a su planeta, que orbita alrededor de nuestro Sol cada 3.600 años. Debido a que los antiguos mesopotámicos llamaban planetas al Sol y a la Luna, Sitchin dice que contaron 11 planetas en nuestro sistema solar. Sichin describió una vez lo que lo llevó a estas notables conclusiones, detalladas en sus primeros seis libros, conocidos colectivamente como Las Crónicas de la Tierra. Mi punto de partida fue: las traducciones estándar lo consideran los caídos, lo que la mitología cristiana vincula con los ángeles expulsados del cielo durante la rebelión de Lucifer. En cambio, Sichin toma el significado literalmente y sostiene que ir del cielo a la tierra era la forma sumeria de indicar el descenso a la tierra desde el espacio exterior. También sostiene que el significado de Nefilim es idéntico al de los Anunnaki sumerios, los 50 dioses anónimos que conocimos brevemente en nuestra discusión sobre Robert Temple y la órbita de 50 años de Sirio B. Para él, su descubrimiento de que los Nefilim eran sinónimo de los 50 misteriosos dioses del destino en la mitología sumeria lo llevó a una conclusión sorprendente. Los Anunnaki eran los extraterrestres de Nibiru, si Nibiru existe, y este es el planeta que los astrónomos hoy en día llaman planeta X, entonces los Anunnaki existen. Hubo un breve resurgimiento del interés por el planeta X en 2002 y nuevamente en 2004, cuando se descubrió un planeta transplutoniano, pero debido a su pequeño tamaño, fue reclasificado como un asteroide grande. Este nuevo planetoide difícilmente constituía el misterioso Nibiru de Sichin. Mientras que una teoría decía que Neptuno exageró la órbita del cometa, la teoría alternativa decía que un planeta oculto o desconocido del tamaño de Marte posiblemente podría afectar la órbita del cometa. Sitchin observó alegremente que la revista Science había informado que un supercometa que sigue un camino inesperadamente lejano alrededor del Sol sugiere que un planeta no identificado alguna vez estuvo al acecho en los confines más externos del sistema solar, informa un equipo internacional de astrónomos. Sitchin puede creer que si Nibiru existe, los Anunnaki también deben existir, pero no hay evidencia de que uno conduzca al otro. Según los textos antiguos interpretados por mí, Nibiru era un planeta expulsado de algún otro sistema planetario en el espacio exterior que fue capturado en nuestro sistema solar cuando pasaba cerca de Neptuno. Se vio involucrado en una colisión con un planeta preexistente donde ahora se encuentran los escombros del cinturón de asteroides. Como resultado de esa colisión, unos 4.000 millones. Solo él sabe cómo traducir correctamente términos antiguos, lo que le permite descubrir cosas como que los antiguos fabricaban cohetes. En una era en la que la confianza en la ciencia estaba en declive, en la que la fe en el gobierno y la autoridad había flaqueado, era muy fácil creer que un individuo inconformista podría superar el calcificado establishment de la ciencia y encontrar lo que tantos otros habían pasado por alto. Cientos de seguidores asistieron a sus conferencias y un grupo itinerante de Si Chinitas asistió a varias conferencias en lugares de todo Estados Unidos. Lo consideraban su profeta, escuchaban cada una de sus palabras y algunos incluso compusieron poesía para celebrar los logros de Si Sichin apeló al antiintelectualismo estadounidense y ofreció un atajo hacia el conocimiento. Ya no se necesitaban años de educación y décadas de investigación para hacer descubrimientos importantes, simplemente necesitabas leer los libros de Sichin, porque él tenía todas las respuestas. De hecho, los fans de Sichin tenían su propio sistema educativo alternativo. Como veremos, llamó al programa Estudios Sichin y el autor entregó certificados al final de unas pocas horas de conferencia que acreditaban plenamente a los clientes pagos en Génesis Extraterrestre. I. Virzeta IWJFI. Robert Afemik es uno de los críticos más vocales de Sitchin, y su trabajo desacreditando a Sitchin es una de las pocas críticas detalladas de Sitchin disponibles. Afemik, ingeniero aeroespacial, trabajó para la NASA y sabe todo sobre la dinámica orbital y el funcionamiento del universo y los cohetes. Hizo que la evidencia se ajustara a la teoría, algo que él y otros autores alternativos rápidamente critican en la ciencia convencional, especialmente en la biología evolutiva. La mayoría de las veces, la hipótesis es incorrecta y rápidamente se descarta. Si después de repetidas pruebas no se puede refutar, se convierte en una teoría y es probable que sea correcta. Por supuesto, si alguna vez una nueva prueba demuestra que la teoría no es cierta, se descarta rápidamente. Después de reunir la evidencia que la respalda, el pseudocientífico declara que la hipótesis es verdadera, aunque fuera la suposición al comienzo de la ecuación. Afemic dice, sin embargo, va demasiado lejos cuando afirma que una de las tablillas sumerias muestra, sin lugar a dudas, a un hombre acostado en una cama especial, su rostro está protegido por una máscara, y está siendo sometido a algún tipo de radiación barra diagonal. En pocas palabras, no hay manera de verificar esta extraña afirmación. En otra sección de Dodécimo Planeta, Sichin muestra un dibujo sin que o quien fue el águila que llevó a Etana a los cielos lejanos, no podemos ayudar, pero asocia el texto antiguo con el mensaje transmitido a la tierra en julio de 1969 por Neo. Este argumento es evidentemente ridículo. Según esta medida, entonces, el mito griego de Ganímedes llevado al Olimpo a lomos de Zeus disfrazado de águila es también una predicción de la misión Apolo. Sin embargo, las reflexiones de Sichin finalmente adquirieron el aura del evangelio entre los verdaderos creyentes. ¿Pero por qué Sichin debería tener un fetiche con los cohetes? Después de todo, las civilizaciones avanzadas lógicamente deberían haber superado la necesidad de cohetes de bajo consumo de combustible. ¿No se suponía que debían tener dispositivos antigravedad, naves con forma de platillo y otras tecnologías geniales? Recuerde, Sitchin afirma ser la única persona en el mundo capaz de traducir con precisión los textos antiguos, por lo tanto, todas las demás traducciones e interpretaciones son prima facie inválidas. Sin embargo, su evidencia no es el sello en sí, ni siquiera una fotografía del mismo, sino un redibujo hecho por el mismo con su propia mano. Comparar el dibujo con la fotografía real del cilindro muestra un problema inmediato: el dibujo hecho a mano por Sichin cambia el tamaño y la ubicación de la configuración original del sello. Desafortunadamente, incluso el examen más superficial del tamaño de los puntos, que hice usando una fotografía del cilindro real, muestra que sus tamaños relativos no se correlacionan en absoluto con el tamaño de los planetas. Claramente, esto es un problema. Pero gracias al auge de Internet durante la década de 1990, los partidarios de Sichin pudieron unirse para defender su sistema de creencias. El Sichinita William Sellor apoyó las teorías de Sichin y en su sitio web afirmó que el sello descrito anteriormente muestra con precisión el universo al relacionar el tamaño de las pequeñas protuberancias con el logaritmo de, la órbita de cada planeta, corrigiendo así el desajuste entre el tamaño del planeta y el tamaño de los tallados. Imagen a través de matemáticas avanzadas. Desafortunadamente, hay problemas con esta teoría. Saller basa su teoría en el dibujo del dodécimo planeta de Sitchin que pretende reproducir el original Acadio, y es cierto que su dibujo no está a escala. En consecuencia, las medidas tomadas en él son sospechosas, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los sellos cilíndricos sumerios tenían solo unos pocos centímetros de largo. Por último, Saller concluye basándose en sus estudios logarítmicos, que los acadios conocían los diámetros anteriores al Sol, nueve planetas principales, Titán y la Luna. Sin embargo, también dice que el Sol no está representado con precisión y afirma que esto es evidencia de que los sumerios sabían lo que estaban haciendo, ya que intencionalmente se equivocaron. Sitchin escribió otros siete libros después del dodécimo planeta, cada uno de los cuales se basa en la teoría. Las conferencias recientes de Secharia Sitchin han adquirido el aire de una reunión de avivamiento religioso. No habla de extraterrestres ni de extraterrestres de ninguna manera científica real. ¿Por qué hay guerras? ¿Cómo comenzaron las guerras? Las respuestas son suyas con solo preguntarlas, por solo 21 pesos por un juego de dos cintas. Aunque las respuestas de Sichin a estas preguntas son extraterrestres, en realidad representan un anhelo religioso, una necesidad de comprender la naturaleza del ser humano. Un crítico preocupado por el impacto del trabajo de Sichin. Hay dos docenas o más de libros basados en mis libros. Estos son en teología, astrología, etc., y estoy seguro de que hay muchos más sobre los cuales no sé. Se refieren a mis escritos o se basan en ellos. Proporciono los hechos tal como los veo, y cada uno es libre de interpretarlos como desee. Como hemos visto, uno de los hechos de Sichin se refería a las marcas de cantera que mostraban que Ops construyó la gran pirámide. Sitchin afirmó hace años que eran falsas para reforzar su teoría de que los extraterrestres construyeron las pirámides de Gize como balizas para sus cohetes, y mucha gente le creyó sin lugar a dudas. Verdaderos creyentes que asistieron al menos a tres seminarios de estudio Sitchin. Cuando terminó la sesión, fue un poco triste porque la gente tuvo que despedirse de otras personas con quienes compartían pensamientos e ideas. Luego, grupo por grupo y uno por uno. Los Sichinitas se fueron lentamente, agarrando sus certificados, todos firmados individualmente por Secharia, muchas direcciones de correo electrónico y mucho entusiasmo. Para los seguidores de Sichin, su palabra es verdad, y en su deseo de esperar el regreso de los Anunnaki, vemos ecos de los cristianos milenarios que esperaban la segunda venida de Cristo. Sichin no es un erudito, en cambio, es un profeta de los últimos días. Es un regreso al entusiasmo primario de la religión antigua, renovado por los arquetipos modernos y hecho real por las trampas de la ciencia así el ingeniero aeroespacial robert heitmeck no entiende el objetivo del trabajo de sitchin cuando lo resume es evidente que sitchin es un hombre inteligente deje una historia complicada a partir de fragmentos de evidencia que sobreviven desde la antigua sumeria hasta nuestros días es igualmente claro que sitchin es capaz de cometer transgresiones académicas utiliza los mitos como mina para dar legitimidad a sus profecías sobre el regreso de los anunnaki Podría decirse que es esta esperanza cuasi religiosa por el regreso de los extraterrestres la que marca el verdadero atractivo de los estudios Sichin y quizás la verdadera razón por la que hacen fila para asistir a las conferencias mesiánicas de. En los dos próximos capítulos, echaremos un vistazo a los dos grupos principales que siguen el camino de Sichin. Un grupo, los creyentes metafóricos, utilizaron Sichin como filosofía guía para su espiritualidad y para encontrar un renacimiento religioso literal. Despegando de Nibiru. Aunque Sitchin participaría en la Sociedad de Astronautas Antiguos de Bondaniken y escribiría para su boletín *Ancient Skies*, tomó prestado poco de su predecesor, aparte de la vanidad, expresada por primera vez en *Chariots of the Gods*. En el panteón de la Sociedad de Astronautas Antiguos, Bondaniken y Sitchin eran las luces gemelas que guiaban la nave espacial. Sus obras se vendieron discretamente durante la década de 1980, acumulando cifras de ventas impresionantes, pero rara vez alcanzaron el nivel de prominencia pública que lograron otros autores alternativos o marginales. Sitchin no era ningún Robert Temple. Cualesquiera que fueran las creencias extrañas con las que me había topado y explorado a medias, la suya no era una de ellas. Estaba más consumido por H.P. Lovecraft, cuyo trabajo en la década de 1990 comenzó a adquirir una prominencia que nunca antes había visto. Con la llegada de la Necronomicon, una reunión de aficionados a Lovecraft y varias editoriales pequeñas dedicadas a imprimir ficción novecraftiana, los mitos de que Zulu nunca habían sido más populares. Varios autores importantes como Stephen King, Ramsey Campbell, Brian Lumley y Chad Kwan produjeron ficción de primer nivel inspirada y basada en H.P. Lovecraft. Claramente había algo en los tiempos de angustia e incertidumbre que provocó un florecimiento del interés en el anciano de Providence. Cuando la angustia milenaria del fin de siglo provocó un resurgimiento ocultista en el a mediados de la década de 1990, El Oscuro I Tomó prestados muchos de los argumentos de Sichin para sus propios libros. Otros abrazaron sus teorías sobre una génesis extraterrestre y trabajaron para documentar y probar sus afirmaciones de que los extraterrestres con nombres sumerios crearon a la humanidad a su propia imagen. Según el propio Sichin, al menos dos docenas de libros de otros autores se basaron en sus teorías. Dado que muchos de estos libros eran versiones derivadas de los mismos argumentos, hicieron poco para promover la idea de la génesis extraterrestre. Algunos, sin embargo, hicieron nuevas y audaces afirmaciones que llevaron la tesis de Sitchin y von Daniken a nuevos y extraños niveles insinuados anteriormente solo en las ficciones de Lovecraft. David Hatcher Childress es miembro de la Sociedad de Astronautas Antiguos y trabaja en estrecha colaboración con Eric von Daniken para promover la teoría de la génesis extraterrestre. Quizás sea en la actualidad el defensor más famoso de la teoría de que los antiguos usaban armas nucleares, y recibe el título de erudito científico perdido. El presidente de la Sociedad de Antiguos Astronautas, Giorgio Tsoukalos, a quien conocimos en la tercera parte, había advertido a Childress que no hablara conmigo. Por esta razón los creacionistas de la Tierra joven todavía afirman que la Tierra tiene solo 6.000 años, y otros toman literalmente la desgarradora aventura que tuvo el patriarca hebreo Enoch en el cielo. Por extraño que parezca, ninguno de estos literalistas bíblicos o mitológicos acepta la mitología griega al pie de la letra. Para ellos, el viaje de largo no fue más que un vuelo de fantasía, o un recuento de una historia escrita en las estrellas, como diría el autor de Serious Mystery, Robert Campbell. No hay ni Medusa ni Zeus lanzando rayos desde lo alto. Sin embargo, estas mismas personas quieren que creamos que la antigua literatura védica india es tan cierta como un informe de noticias moderno. Investigadores como David Hatcher Childress sostienen fervientemente que las máquinas voladoras bélicas y las poderosas armas eran aviones reales e incluso armas nucleares. Entre sus ideas únicas, Childress afirma que las pirámides, las cúpulas y los puertos espaciales son claramente visibles en la Luna y en otros planetas, aunque ningún científico haya podido verlos también cree que el famoso científico Nikola Tesla inventó el rayo de la muerte y las máquinas del tiempo, que los gobiernos del mundo conspiraron para mantener en secreto, y que el Smithsonian está encubriendo una civilización perdida en el Gran Cañón. Según un artículo muy dudoso del periódico Arizona Gazette de 1909, los arqueólogos del Smithsonian supuestamente encontraron una tumba tibetana o egipcia en el Gran Cañón, completa con momias. La tumba nunca ha sido vista desde entonces y el Smithsonian niega tener conocimiento de la historia, que probablemente fue un engaño. Humanidad primitiva y que los gobiernos actuales están suprimiendo este hecho. Parece que Childress descubrió el artículo del GESET mientras investigaba ciudades perdidas de América del Norte y Central, en el que repetía historias apócrifas de pterodáctilos vivos en Texas. Después de su publicación en Nexus, el artículo se publicó en Killenat Bibi el 8 de mayo de 1993, bajo el desfavorable título Canyon, ASC. Que el Inet emitió el aviso de que cualquier cosa que publicara se podía copiar libremente, y así nació una revolución en Internet. Childress rechaza la teoría porque dice que no hay evidencia de un cráter de impacto, pero él mismo admite que ha habido impactos que no produjeron cráteres. Uno de ellos fue el evento Tunguska de 1908, del cual la ciencia convencional sostiene que un asteroide chocó contra Siberia y se vaporizó sin dejar ningún rastro excepto árboles aplastados y una explosión tan fuerte que se pudo escuchar en Moscú y tan brillante que la medianoche era luz como el mediodía en lugares lejanos. Como Londres. Siberia. Entonces, ¿qué tiene que ver el evento de Tunguska con la antigua guerra atómica? En su Atlántida. Vidrio de arena derretida encontrado enterrado en las profundidades del desierto de Libia, el llamado desierto vitrificado descartado por los científicos como resultado natural del impacto de un meteorito en arenas ricas en sílice, Childress preguntó. ¿Es posible que el desierto vitrificado sea el resultado de una guerra atómica en el pasado antiguo? ¿Podría un arma de rayos tipo Tazo haber derretido el desierto, tal vez en una prueba? Imaginemos por un momento que Sodoma y Gomorra Gomorra fue destruida según lo planeado, es decir, deliberadamente, mediante una explosión nuclear. A partir de su comentario casual, formulado como una pregunta más que como un hecho, surgió todo un subgénero de la guerra antigua. No hace falta decir que no hay pruebas de que la Atlántida existiera fuera de la mente de Platón ni ninguna evidencia de que los atlantes tuvieran armamento de alta tecnología. No conozco ninguna etnografía que describa las relaciones familiares de los atlantes. Osiris, se nos dice, es el Egipto predinástico. La fuente de Chilgris? la doctrina esotérica no revelada al lector. En cuanto al Imperio Rama, Chilgris dice que comenzó con Nagues, Naakals, que habían llegado a la India desde Birmania y, en última instancia, desde la patria del este, o eso le dijeron al coronel James Churchward. Como vimos en la primera parte, el coronel Churchward escribió sobre el continente perdido de Mu a principios del siglo XX. Sus libros se vendieron bien pero rápidamente se demostró que eran un engaño cuando no pudo presentar pruebas de las tablillas donde leyó sobre el continente o de los monjes que se las dieron. Por supuesto, esta es evidencia suficientemente buena para Childress. Identifica a Mu con Lemurie y utiliza material del manual de lecciones de en Fellowship para contar cómo los ramas y los atlantes libraron una gran guerra que resultó en un holocausto nuclear. No importa que Lemurie fuera una ficción del siglo XIX apoyada por Madame Helena Blavatsky. Nada de esto apareció en la historia de Childress, aunque cuenta cómo los Atlantes eran enojados porque los ramas los habían vencido en la batalla. Suponiendo que la historia anterior sea cierta, la Atlántida no estaba contenta con la derrota humillante y por lo tanto usó su arma más poderosa y destructiva. Muy posiblemente un arma de tipo atómico. Como se ha demostrado, la historia anterior no es cierta, y no existían ni la Atlántida ni Lemurie para luchar con armas, y mucho menos con armas nucleares. Childress cita la evaluación de L. Sprague de Camp sobre armas antiguas basadas en petróleo como el fuego griego para reforzar la afirmación de que existen armas sofisticadas de la edad de piedra. De Camp, además de sus libros sobre historia antigua, fue el biógrafo de H.P. Lovecraft, cuyo mito del gran Kesulu generó la muy antigua teoría del astronauta que Childress usa para apoyar. Finalmente, aprendemos de otra epopeya india, Vimaanika Sastra, que los pueblos antiguos tenían armas de plasma alimentadas por mercurio electrificado. Recordando lo que Bondaniken dijo sobre Sodoma y Gomorra, que eran destruidos por una raza alienígena vengativa. Childress afirma que la historia de Sodoma y Gomorra es la más famosa de las antiguas historias de armas nucleares. Childress aparentemente no cree que sea tan conocida, porque luego la cita en su totalidad. Luego afirma que solo hay una hipótesis para explicar la desaparición de las dos ciudades, la teoría popular de que la destrucción fue causada por bombas atómicas humanas o alienígenas, pero la teoría fue popular solo porque la cámara de eco de los autores de Génesis extraterrestre la repitió. Entonces, ¿dónde deja esto la teoría de la actividad nuclear antigua? Por un lado, puede haber pruebas dispersas que aún no encajen en el modelo estándar. Esto es de esperar. Por otro lado, hay cantidades ridículas de especulación, como las historias tontas e infantiles que Childress profesa creer si aceptamos las historias de la comunidad lemuriana como un hecho. Entonces la Atlántida no quería perder más tiempo con los reyes sacerdotes de Rama y sus trucos mentales. En una venganza aterradora, destruyeron por completo el imperio Rama, sin dejar ningún país siquiera para rendirles tributo. De hecho, no hay base alguna para estas afirmaciones vacías, pero son tantas las que las repiten quienes leen autores como Childress que adquieren una verosimilitud que pone en peligro una visión racional del pasado. Son la mitología de un sistema de creencias que quiere desesperadamente creer en Secharia, Sitchin y Erich von Daniken como profetas de un poder superior. Si no se puede tener a Dios, se pueden tener extraterrestres. Para David Hatcher Childress, la idea de que los extraterrestres vinieran a la Tierra y crearan a la humanidad a su imagen era solo de sentido común. El investigador Alan Alford estuvo de acuerdo. Se vuelven ante la interpretación que Si Chin les ha arrancado. Lamento mucho no haber investigado esto adecuadamente antes de 1996. Yo era joven, entusiasta y quizás un poco ingenuo. Debo enfatizar, sin embargo, que esto no significa que todas las teorías sobre los antiguos astronautas sean erróneas, solo la marca particular de Si Por supuesto, las apariencias pueden engañar, y la teoría de los antiguos astronautas no muere tan fácilmente. Aunque rechazó a los dioses sumerios de Sichin, todavía apoya la idea de que los humanos fueron el legado genético de seres extraterrestres. Si bien no existe evidencia científica que respalde la afirmación de que los planetas explotaron como sugiere Alfred, es su falta de conocimiento sobre la teoría de la evolución lo que ha llevado a muchos de sus lectores a creer que nuestra propia especie, el Homo sapiens, fue el legado genético de residentes avanzados de este hipotético planeta explotado, un proceso que él llama intervencionismo. Alfred utiliza citas selectivas de científicos como el fallecido Stephen Jay Gould, llamado el laureado evolucionista de Estados Unidos por Alfred, para argumentar que la ciencia no tiene un concepto firme de los orígenes humanos. Cita a Gould diciendo que la humanidad es una improbabilidad asombrosa, sin mencionar que Gould no trata esto como nada más que una casualidad matemática: ganar la lotería es una probabilidad asombrosa, pero alguien gana en algún lugar de Estados Unidos cada semana. Luego, Alfred cita un artículo periodístico como evidencia de que el árbol genealógico humano desconcierta. Científicos, quienes, según él, no pueden encontrar una conexión entre las misteriosas criaturas parecidas a chimpancés y el hombre moderno. Los australopitecos dieron paso al homo erectus y luego al hombre moderno. Esto está bastante bien establecido y Alfred no ofrece pruebas de que esté mal, por lo tanto, debemos concluir que este argumento no se sostiene. Pero esto no es importante para Alfred porque la sexualidad humana nos distingue del resto. Chimpancés. Alfred dice que la humanidad es diferente de todos los demás animales porque el Homo sapiens tiene características humanas únicas, como los juegos previos prolongados, la cópula prolongada y el orgasmo. Alfred continúa diciendo que la ovulación oculta, el hecho de que las mujeres humanas no anuncien sus periodos de fertilidad con nalgas hinchadas y rojas como lo hacen otros simios, no puede explicarse por la selección natural. Una vez más se equivoca. De hecho, es el primate más grande de todos. Esto está muy lejos de la implicación en el trabajo de Alfred de que Morris encuentra fallas en la relación entre el hombre y el simio. El argumento espectacular de Alfred es que la complejidad del cerebro humano muestra que la evolución no podría haber conducido a él. Incluso dice que es tan complejo y único que no hay posibilidad de aplicar ingeniería inversa al proceso evolutivo que lo creó. Curiosamente, sostiene la posición contradictoria de que este milagro de la complejidad fue otorgado por los extraterrestres, quienes aparentemente fueron capaces de comprender este mismo proceso de creación de complejidad. Por supuesto, uno se pregunta de dónde vinieron los extraterrestres. Alfred sostiene que la verdadera evidencia de que los extraterrestres crearon a la humanidad proviene de la transición repentina del Homo erectus al Homo sapiens, que, en su opinión, desafía las leyes de la evolución. Aquí nuevamente se muestra su ignorancia. Obviamente, ignoró la teoría del equilibrio puntuado de Stephen Jay Gould, antes citada, que muestra que los grandes cambios en una especie ocurren muy rápidamente, seguidos de largos periodos de estasis. Por lo tanto, se espera que no se produzca una transición fluida. Esta teoría construyó la reputación de Gould, que Alfred pudiera citar a Gould e ignorar la teoría que lo hizo famoso es asombroso. Alfred también niega que pueda observarse la división de especies, especiación, aunque hay gaviotas en Canadá que son un excelente ejemplo de tal división. Es evidente que Alfred habita un territorio que es el equivalente secular del creacionismo. Al igual que esa teoría, Alfred niega la evolución y trata de argumentar que el darwinismo es enemigo de la verdadera investigación. Tanto para los creacionistas como para los defensores de la génesis extraterrestre, es de suma importancia refutar el darwinismo ante los ojos de sus seguidores, o al menos demostrar que no se aplica a los seres humanos. Solo así podrán allanar el camino para su afirmación más amplia de que el dios creacionista o los extraterrestres realmente crearon a la humanidad. En ambos casos, esta creencia trasciende la evidencia y forma un artículo de fe necesario para perpetuar la creencia en un poder superior de algún tipo. Así, Alfred juega juegos de números y presenta muchos otros argumentos derivados de la literatura sobre la ciencia de la creación, pero en este punto vemos cómo va su pensamiento. No debería sorprendernos, entonces, que termine su ensayo afirmando, claramente no todo está bien con el darwinismo. Pide una alternativa al darwinismo, que es su etiqueta para la ciencia con la que no está de acuerdo. Incluso dice que los principios generales de la evolución son de gran valor para explicar la evolución de los animales y de órganos específicos como el ojo, pero... Hay serias dudas en torno a su aplicación práctica al hombre. Si puede explicar todos los órganos del hombre, entonces, por favor, dígame, ¿por qué no el hombre? La respuesta para Alfred es que una especie extraterrestre inteligente migró a la Tierra. Él cree que esto es mucho más científico que un siglo y medio de investigación evolutiva. Huelga decir que no dice si los extraterrestres evolucionaron. Pero no pretendo ser demasiado duro con Alan Alford, por muy ruidoso que esté en desacuerdo con sus ideas. Ha logrado avances significativos en su distanciamiento de las teorías de y y continúa evolucionando y adaptando su pensamiento. Estoy seguro de que con el tiempo se acercará aún más a la corriente principal. Su capacidad para cambiar de opinión y rechazar un sistema de creencias erróneo cuando se enfrenta a pruebas sólidas de su falsedad lo sitúa en una posición única entre los teóricos de los antiguos astronautas. Con el tiempo, estoy seguro de que eventualmente decidirá que la génesis extraterrestre es una teoría seductora que carece de evidencia. Le pregunté qué pensaba de la tesis de este libro de que la teoría de los antiguos astronautas se originó en las obras de H.P. Lovecraft y lo que esto significó para la idea de génesis extraterrestre. Mi propia opinión es que si así es como se originó la idea, entonces no importa un ápice. Todo tipo de teorías se inspiran en otros sucesos extraños y, a menudo, no relacionados. Lo importante es que cada teoría, en cualquier campo, sea juzgada según sus méritos inherentes. Por supuesto, Alfred tiene razón. Si la teoría de los antiguos astronautas fuera cierta, no importaría si derivara de Lovecraft o del Loveboard. Por eso, por supuesto, me he esforzado en mostrar algunas de las debilidades y defectos de las especulaciones sobre la génesis extraterrestre, para que el lector pueda ver que la teoría tiene pocos méritos inherentes. Cuando nos damos cuenta de cuán poco terreno sólido descansa la teoría de los antiguos astronautas, podemos ver cuánto más importante se vuelve reconocer sus orígenes para poder comprender el origen y el atractivo de este fenómeno sociológico. Mientras tanto, no todo le fue bien a Alan Alford, especialmente cuando comenzó el siglo XXI y las teorías de la génesis extraterrestre estaban en declive. Cada uno de sus libros vendió menos copias que el anterior, y cuando publicó su quinto y sexto libro, ya no tenía un editor profesional. Publicó sus trabajos más recientes a través de Arredo Books, que fue la autoedición de Alan Alford. Un fenómeno editorial mucho mayor fue Sir Lawrence Gardner, un historiador que llegó a abrazar la génesis extraterrestre. En octubre de 1996, Lawrence Gardner, el autodenominado histógrafo real de la casa de Stuart, Stuart, y destacado soberano y genealogista caballeresco, publicó un volumen especulativo que rastreaba el linaje de la realeza moderna hasta los supuestos hijos de Jesús. En Bloodline of the Holy Grail, había afirmado que Cristo se casó con María Magdalena, una teoría repetida en la novela más vendida El Código da Vinci, y argumentó que sus hijos llevaban la sangre real de la casa de David. Por lo tanto, cualquiera que descendiera de este pueblo tenía la bendición de los poderes divinos para gobernar. A diferencia de Graham Hancock, que vio el Santo Grial como un símbolo esotérico del Arca de la Alianza, Gardner lo vio como un símbolo esotérico del linaje de Cristo, a través de un juego de palabras sagrado en el idioma francés, las palabras francesas medievales para Santo Grial. Y Blood Royal usaron las mismas letras, sangreal versus sangreal. Por lo tanto, la leyenda del grial era en realidad una leyenda sobre los descendientes de Cristo. En complejas discusiones genealógicas, rastreó el linaje de Jesús desde María. Los hijos de Magdalena, pasando por los reyes merovingios de Francia y el rey Arturo, hasta llegar a una dinastía moderna. Casi no hace falta decir que el historiador de la casa de los estuardo, reyes de puestos de Inglaterra, descubrió que los estuardo eran los últimos descendientes directos de Cristo. Por supuesto, cuando leí el libro por primera vez no sabía que el jefe de Gardner, el príncipe Miguel de Albany, era en realidad Michel Lafosse, un ciudadano belga cuyos reclamos de jure al trono de Escocia se basaban en documentos falsificados y aparentes falsedades. Aunque no lo sabía en 1997, Bloodline of the Holy Grail de Garner se inspiró obviamente en el bestseller de 1982 The Holy Blood and the Holy Grail de Michael Byand, Richard Lee y Henry Lincoln, el primer libro que afirma que Cristo había niños de María Magdalena. Cuando lo leí por primera vez, el libro de Gardner me pareció muy convincente. Por supuesto, en ese momento yo no tenía experiencia en genealogía o historia medieval. Mezclado con páginas de complejos cuadros genealógicos y una gran cantidad de detalles históricos, nombres, lugares, fechas, proporcionó un viaje fascinante y convincente a través de la historia medieval. Cuando descubrí el libro por primera vez en 1997, cuando Barnes y Noble volvió a publicar el volumen en una edición económica, quedé enganchado. El libro de Garner me atrajo especialmente porque rechazaba la versión religiosa de la vida de Jesús y, en cambio, presentaba una visión que, aunque seguía tomando literalmente los acontecimientos de la Biblia, estaba mucho más arraigada en la historia y el materialismo. Retrató a Jesús como el último descendiente del linaje del rey David de Israel, cuya misión terrenal era continuar la casa real hasta la era romana. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando en la bibliografía figuraban los carros de los dioses de Erich von dem y de Ora Mestro y de Robert Bobo como fuentes se parecían demasiado a la teoría de la correlación de Orión para ser una coincidencia. En 2004, Gardner me dijo que solo está convencido condicionalmente de las creencias extraterrestres, no he llegado a esa conclusión, ya que en realidad no tengo manera de saberlo. Lo que he dicho es que es una posibilidad, y eso apunta mucho había sido probable. No se me ocurre ninguna buena razón para descartar la idea. Sin embargo, hubo una clara inclinación siciniana en el viaje intelectual de Gardner e hizo afirmaciones controvertidas que amplían el poder de la imaginación y se deslizan hacia el peligroso reino de la génesis extraterrestre. En Génesis de los Reyes del Grial, Gardner reclamó evidencia de que el linaje real desciende en última instancia del Caín bíblico, cuyos hijos eran de persuasión extraterrestre. El significado de esas enigmáticas declaraciones quedará claro muy pronto. Gardner desarrolló su tesis con detalles casi enciclopédicos y sin ningún hecho verificable a la vista informó a la audiencia que aunque su primer libro trataba sobre temas del Nuevo Testamento, había pasado al Antiguo. Ya tenemos un problema porque Gardner consideró que las historias bíblicas eran algo más que una fábula y algo menos que una verdad. Una vez más comenzamos a deslizamos por esa pendiente hacia el literalismo bíblico, la creencia de que el texto de la Biblia es un relato de un testigo ocular de los acontecimientos tal como sucedieron. Gardner describió los orígenes de la fe hebrea como una mezcla de herencia egipcia herética. Adoradores del sol y restos del antiguo sistema de creencia sumerio. Caín, por supuesto, era hijo de Adán y Eva, quienes fueron criados específicamente para la realeza por Enki y su hermana y esposa Nin Kursag. Esto tuvo lugar en una cámara de creación, a la que los anales sumerios se refieren como la casa de Chimti. Que el salmo sea un remanente de mitos sumerios bien puede estar justificado, pero sí. Esto implica una realidad, aunque la leyenda Anunnaki es dudosa. Para sellar la supuesta conexión entre el linaje del grial y los sumerios, Gardner afirma que la palabra sumeria para la marca de Caín es Graal, lo que implica que suena muy parecido al santo grial, identificado en su libro anterior. Con la sangre de Jesús. Por supuesto, la palabra latina homo, hombre, suena como la palabra griega homo, igual, por lo que la lógica de Gardner predeciría que los romanos debieron haber visto a todos los hombres como idénticos. Esto, por supuesto, está mal lengua cuneiforme, este argumento no es más que una insinuación. Sin embargo, Gardner insiste en que la sangre menstrual de los Anunnaki era especial. Además de ser el oro de los dioses, el menstruum Anunnaki también era llamado el vehículo de la luz, siendo la fuente última de manifestación y, en este sentido, era directamente equiparado con las místicas aguas de la creación, el flujo de la sabiduría eterna llamó a la sangre menstrual de los Anunnaki estrella de fuego y dijo que era la fuente del poder real y es por eso que los patriarcas y los antiguos alienígenas vivieron cientos de años, dijo. Más tarde, cuando esta sangre ya no estaba disponible, comían oro molido triturado hasta convertirlo en un polvo blanco. Por supuesto, no hay prueba alguna de que comer oro o metal de cualquier tipo produzca la eterna juventud. Tampoco hay pruebas de que los antiguos consumieran metal. Gardner dice que comer el misterioso polvo blanco de oro estimuló la glándula pineal, identificada en la tradición esotérica como la sede del alma. A medida que se estimulan los núcleos, los átomos pierden peso y parecen desaparecer, además, su peso óptimo es en realidad el 56% del peso del metal del que fue transmutado. Entonces, ¿a dónde va el otro 44%? Esta dimensión alternativa es obviamente el hogar de los Anunnaki, a quienes se describe con mayor precisión como transdimensionales que extraterrestres, no muy diferente de o Tot en los mitos de Kesulu. De hecho, todas estas extrañas afirmaciones me parecen muy derivadas de Lovecraft, donde los ritos y rituales antiguos en realidad describen leyes físicas desconocidas y abren portales a otras dimensiones y tiempos pasados, como en el caso de Charles Dexter Ward o Los Sueños en la Casa de las Brujas. Los registros indican que la fabricación fue realizada por personajes sacerdotales en los talleres del templo. Pero, protesté, ¿cómo podemos confiar en que los textos antiguos sean verdaderos relatos del pasado y no producto de las imaginaciones antiguas? Después de todo, el propio Garner afirmó que el Antiguo Testamento era propaganda hebrea. La historia no es el suceso, es la crónica del suceso, y las crónicas siempre dependerán de puntos de vista e intereses creados. Por lo tanto, sean verdaderos o no en su contenido, los documentos antiguos sí constituyen historia. ¿Hacia dónde entonces los orígenes alienígenas de los Anunnaki y de Jesús? Sin embargo, al igual que Sitchin, la obra de Gardner representa un intento de encontrar una fe sustituta para un cristianismo que ya no inspira la misma devoción que impulsó su encarnación medieval. Hasta tal punto que Marx se vio obligado a declarar la religión el opio de las masas debido a su capacidad para acabar con la resistencia y drogar a los ignorantes para que se vuelvan complacientes y obedientes. Pero a medida que este sistema de creencias maduró, perdió gran parte de los adornos espirituales que hacían de la iglesia institucional una fuente de seguridad mental. Jesús a la evolución darwiniana y a los valores democráticos en su intento de revitalizar el cristianismo en Europa. La búsqueda del grial está gobernada por un deseo primordial de logro honesto. Es el ruta por la cual todos pueden sobrevivir entre los aptos, porque es la clave para la armonía y la unidad en cada estación social y natural. Por lo tanto, nuestro sistema es completamente antidemocrático. La búsqueda prevalece como una búsqueda de la promulgación del código, es decir, el gobierno del pueblo para el pueblo, en contraposición al gobierno del pueblo para el pueblo. Lo que tenemos, un sistema feudal basado en el gobierno del pueblo. N. En su espaciosa mansión de estilo español de 9000 pies cuadrados en Rancho Santa Fe, California, los cultistas vestían camisas negras sueltas, pantalones deportivos negros y zapatillas Nike negras nuevas. Siguiendo las órdenes de su líder, Marshall Hafapowad, consumieron un cóctel de drogas, vodka y puré de manzana, les pusieron bolsas de plástico en la cabeza y murieron en masa, en grupos de 15, 15 y 7. Antes del final, los dos últimos hombres programados para morir colocaron los cuerpos de los cultistas en literas y colchones y cubrieron sus. Otro cultista explicó el extraño sistema de creencias de Haven's Gate, relacionándolo con el sistema de transporte transmíteme utilizado en el programa de televisión de ciencia ficción Star Trek. Volvemos a salir de la holocubierta a la realidad para estar con, ya sabes, los otros miembros de la nave en los cielos. Algunos dijeron que el OVNI era en realidad el dodécimo planeta de Sitchin, Nibiru, mientras que otros afirmaron que simplemente anunciaba su inminente llegada. Cuando apareció en Internet una fotografía que decía mostrar este OVNI, la secta tomó medidas. Adams Get comenzó en 1975. En los días embriagadores en que la teoría de los antiguos astronautas estaba en su primer florecimiento y las abducciones de ovnis atrajeron por primera vez la atención del público. Al principio, como al final, los extraterrestres habían saturado los medios de comunicación y habían ganado una gran parte de legitimidad. Applewhite y su consorte, Bunny Lutras de o conocida como Bowen People finalmente lograron atraer entre 200 y 1000 seguidores en el apogeo del culto. Si bien esto es extraño, en mi opinión establece fuertes paralelismos con una historia de H.P. Lovecraft, El susurrador en la oscuridad, el primer relato de abducción extraterrestre. Lovecraft identificó a Yugot con el nuevo planeta Plutón, recién descubierto en el momento de escribir este artículo. Con algunos especulando que el objeto detrás de Alevó era Nibiru o un taxi hacia él, los paralelos con la Puerta del Cielo eran inconfundibles. Si Hadensget se centrara en el aquí y el ahora, otros cultos mirarían más profundamente en el pasado para encontrar la comunión con sus dioses alienígenas. Como veremos, uno de esos cultos eventualmente causaría una protesta pública cuando afirmó haber clonado a un ser humano porque los alienígenas existentes se lo ordenaron. Como hemos visto, la sociedad Aetherius era uno de esos grupos que creía que las venusinas tenían la clave del destino humano. Otros grupos como la Hermandad de Cristo y la Asociación de Sananda y Sanet Kumara sostenían que los ovnis tenían poderes casi divinos y, en el otro extremo, los cristianos fundamentalistas comenzaron a creer que los ovnis eran manifestaciones del diablo. Según el grupo, los seres humanos tienen el mandato evolutivo de buscar niveles más elevados de conciencia con la ayuda de la comunión con seres extraterrestres que en realidad son humanos que viven en otros planetas. Esto iba a suceder en 1974, pero como no ocurrió, la fecha se trasladó a 1975, luego a 1976 y finalmente a 2001, cuando la primera nave alienígena procedente del planeta Maíten aterrizaría en el continente perdido de la Atlántida. Los sunarianos sostenían que, según el científico espacial Alta del planeta Vixal, el año 2001 sería el momento en que los hermanos del espacio vendrían a salvar la Tierra. Cuando los seres del planeta Maíten no llegaron, los líderes unarianos anunciaron que habían hecho contacto mental con ellos, y los extraterrestres dijeron que no llegarían hasta que la humanidad estuviera preparada para aceptar la realidad de los seres extraterrestres. En cambio, cultos extraños utilizarían a los extraterrestres como dioses que podrían proporcionar un origen divino a los miembros del grupo y elevarlos por encima de la masa común de la humanidad a través de su conocimiento revelado, del pasado humano. En esto, estos grupos eran poco diferentes de los primeros grupos hebraicos que afirmaban tener un pacto con Dios, o del mormonismo que afirmaba tener una revelación especial de un arcángel. Con el tiempo, su religión se volvió más excéntrica y llegó a abrazar las creencias de los antiguos astronautas y la historia de la Tierra presentada por Secharia Sichin. El líder nubaviano Dwight York, afirma ser el representante de los Anunnaki, quienes, como en Sichin, vinieron a la Tierra en un pasado lejano y crearon a la humanidad mediante ingeniería genética. Usan atuendos del antiguo Egipto e insignias de los indios de las llanuras, como tocados de plumas, como disfraz y hablan su propio idioma, el Meskougi. Aunque son un movimiento afrocentrista que proporciona una reacción negra contra la hegemonía cultural blanca, los nubaubianos fusionan de manera única puntos de vista afrocentristas con antiguos astronautas y génesis extraterrestre. Los nubaubianos han sido acusados de varios delitos, incluidos fraude y abuso de menores. Como hemos visto, en los años que siguieron a la publicación del libro, una verdadera ola de abducciones extraterrestres recorrió el mundo. Sin embargo, la abducción de Borillon tiene similitudes mucho mayores con los encuentros de George Adamski con criaturas de Venus durante la década de 1950. Borillon llevó el modelo Adamski que en un paso más allá y añadió un fondo rico y texturizado extraído del frenesí de los antiguos astronautas, que había arrasado en Europa varios años antes de que se generalizara en los Estados Unidos gracias a los trabajos de Robert Chorru, Louis Pauls y Jack Peggy. Es significativo que Charrox, Paule y Bellier fueran todos autores franceses cuyas opiniones eran bien conocidas en Francia en el momento del secuestro de Borilon. Aunque es imposible confirmarlo, no es descabellado suponer que Borilon tenía al menos una familiaridad pasajera con estas obras. El sitio web de Radian respalda oficialmente. Quería saber más sobre RAL y el sistema de creencias raéíllano, así que me comuniqué con el movimiento y les hice preguntas. Me sorprendió que los representantes del grupo fueran amables, generosos y serviciales, muy diferente de la imagen que me había formado de ellos a través de la cobertura mediática. Los extraterrestres le dijeron a Borilon durante sus reuniones durante las siguientes cinco mañanas que habían diseñado genéticamente a la humanidad a su propia imagen, y se dignaron que la humanidad debería permanecer felizmente ignorante de la ciencia para que no los corrompiera y los matara. Luego cambiaron de opinión y convirtieron a los humanos en científicos. Los extraterrestres legaron la civilización a la humanidad y les dieron las herramientas para aprender todos los conocimientos. Además, sostenían que la humanidad debería estar gobernada por una geniocracia, es decir, un gobierno de genios, para crear un buen gobierno. La historia de la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén no fue más que los extraterrestres que expulsaron a la humanidad de su hábitat de laboratorio similar a un zoológico en Tierra Santa después de que la naturaleza, agresiva de los humanos se manifestara y se volviera demasiado para los extraterrestres. Cada átomo de la Tierra era en sí mismo un planeta repleto de vida inteligente, cuyos propios átomos eran planetas aún más pequeños, una y otra vez, hasta el infinito. Además, según Ra 61, no existe ningún Dios, sino los Elohim, nuestros creadores. Tampoco existe un alma autónoma que vuele del cuerpo después de la muerte, sino que existe el código genético que permite el acceso a la vida eterna. Este código genético se convertiría en una obsesión para los raalianos. Cuando llegara el momento, debía construir una embajada para los viajeros espaciales en el corazón de Jerusalén. La criatura extraterrestre le dijo a Borilón que los extraterrestres no podían mostrarse a las masas de humanidad porque temían que la humanidad no estuviera preparada para aceptar su realidad. Se le ofrece la oportunidad más extraordinaria, tener la experiencia de su vida, asistiendo a los seminarios. Este año probablemente todavía estaré allí. Nunca puedo estar seguro de que estaré allí el año que viene, ni en los años venideros. Entonces, esta puede ser su última oportunidad de asistir. Quizás haya soñado con asistir a un seminario impartido por Jesús, Buda o Mahoma. Bueno, ya es demasiado tarde. Conmigo todavía es posible, pero no por mucho tiempo. Sin embargo, el pasado todavía tenía importancia porque era el momento en que llegaron los extraterrestres. A la Tierra y creó a la humanidad, la gloriosa primera vez de la creación. Así, Ral sintetizó la apelación de Erich von Daniken a un pasado misterioso y maravilloso con la evocación cuasi-religiosa de Secharia Sichin del regreso de los extraterrestres. En conjunto, estas corrientes formaron el centro de la religión raeliana, y la religión tenía una poderosa atracción para los científicos. Ral además le dio a su movimiento los símbolos de la religión organizada. Abrió cultos centros, dirigió seminarios y enseñó técnicas de meditación sensual para despertar la mente. La ferra heliana fomentaba el amor libre y la exploración sexual. Ral comenzó a usar un uniforme distintivo completamente blanco, muy parecido a los usados en Star Wars, se ató el pelo con un peinado Jedi. Combinado con un bello facial negro azabache cuidadosamente recortado, daba la apariencia de un papa del año 3000. Alrededor de su cuello, llevaba un colgante con el nuevo logo de su grupo. El mismo con UF Holland, el parque temático extraterrestre del movimiento en Canadá. Los medios de comunicación aprovecharon esta historia de la meditación sensual raeliana y publicaron historias lascivas en la década de 1990 sobre el culto sexual ovni de Canadá. Hace siglos, oscuros y aún indefinibles, una nave espacial desconocida descubrió nuestro planeta. Los astronautas fertilizaron artificialmente a las hembras de esta especie, prehumana, las durmieron profundamente, según dicen las antiguas leyendas, y partieron. Miles de años después, los viajeros espaciales regresaron y encontraron especímenes dispersos del género Sikh, Homo sapiens. Más sorprendente aún es que este mismo argumento aparecería una vez más en la obra de Secharia Sichin de 1976, El dodécimo planeta que da la equiparándolos a Nunaki de Sichin con sus propios Elohim. A partir de entonces, Sichin y Bondaniken proporcionaron un importante telón de fondo mitológico para la creencia raeliana pero los autores de los antiguos astronautas nunca habían llevado sus especulaciones al siguiente nivel. No actuaron según sus teorías. Ral era diferente. Alentado por el nacimiento del primer bebé probeta, Ral comenzó a albergar la noción de que los extraterrestres no eran las únicas criaturas que crearían vida. Los Elohim parecían decirle que los humanos también deberían crear vida a su propia imagen. Después de que el nacimiento de la oveja Dolly el primer mamífero clonado del mundo, demostrara en 1997 que era científicamente posible crear duplicados genéticos de animales adultos vivos. Ral empezó a actuar. Escuchó en la radio que el Papa denunciaba la clonación humana, por lo que decidió conseguir una victoria en relaciones públicas oponiéndose públicamente a la Iglesia Católica, a la que consideraba enemiga de su fe. Creó una empresa fantasma en las Bahamas, hizo una declaración pública sobre su deseo de clonar a un ser humano y se puso en marcha. Con una inversión mínima de 3.000 dólares de fondos estadounidenses, conseguimos una cobertura mediática valorada en más de 15 millones de dólares. Todavía me estoy riendo. Incluso si el proyecto se hubiera detenido ahí, habría sido un éxito total. Como justificación, los raelianos señalaron que la clonación era un principio importante de su fe. Como adoradores de la ciencia, veían el avance de las ciencias como un deber religioso. Según los puntos de vista raelianos, la clonación era la única forma posible de lograr la inmortalidad perpetuando el código genético del individuo y descargando recuerdos en nuevos cuerpos. Como no existía un alma eterna, la ciencia encontraría un reemplazo. Ral había reclutado a la química francesa y compañera raeliana Brigitte Boiselier años antes. Para ayudar a preparar el movimiento para el futuro cuando la clonación se convirtiera en una realidad. Ral quería estar a la vanguardia de esta nueva ciencia para complacer a los Elohim y demostrar que la humanidad realmente se había desarrollado a imagen de sus ancestros alienígenas. Cuando nació Dolly, estaban listos. Ral nos dijo que esto sucedería, dijo Boyselier a la revista Discover. En 1998, así que cuando escuchamos la noticia no nos sorprendimos, estábamos organizados. Apenas un mes después del anuncio del nacimiento de Dolly, los raelianos lanzaron Clonaid, la primera empresa de clonación humana del mundo con Boyselier como director científico. En seis meses, más de 100 personas se habían inscrito en servicios de clonación a un precio de 200.000 dólares por clon. El grupo también creó Clonapet para crear réplicas genéticas de animales. Algunos otros investigadores no raelianos también intentaron clonar a un ser humano, pero no lo lograron. Al principio no estaba tan bien financiado ni tan bien organizado como los raelianos. A pesar de que en la fundación de Clonite los científicos responsables de Dolly aún no habían hecho públicos los detalles de su trabajo, Boisselier confiaba en poder aplicar la misma técnica para crear un ser humano. En términos generales, el proceso de clonación consiste en extraer el núcleo, la parte que contiene el material genético, el ADN, del centro de una célula adulta e inyectarlo en un óvulo de la misma especie cuyo propio núcleo ha sido eliminado. Luego, los científicos bañan el óvulo en productos químicos y los acuden con electricidad para inducirlo a comenzar a dividirse y convertirse en un embrión. Si todo va bien, se convertirá en un duplicado genético del adulto cuyo ADN contiene. Desafortunadamente, esto ocurre raramente, y la mayoría de los clones mueren o nacen con malformaciones por razones que aún no se comprenden del todo. A pesar de los profundos riesgos para el niño clonado, sin mencionar los problemas psicológicos que cualquier clon enfrentaría, el obispo Rourme dijo que los raelianos consideraban que era su deber comenzar los esfuerzos de clonación. Por la misma razón, los defensores de la FIV, fertilización in vitro, los trasplantes de órganos, las transfusiones de sangre, la cirugía y otros innumerables procedimientos apoyaron las nuevas tecnologías en las últimas décadas. La tecnología deberá desarrollarse tal como lo fue la FIV, etc. Y cuando se desarrolle solo tendrá consecuencias positivas para la salud, es decir, una vida eterna sana y libre de enfermedades. Se ha dado el primer paso en la clonación humana. La clonación se ha logrado y se desarrollará más en el futuro hasta convertirse en una tecnología que nos dé vida eterna. Eventualmente seremos capaces de transferir nuestra memoria a un nuevo clon de nosotros mismos, no solo un bebé, alcanzando así la vida eterna. Clonide instaló un laboratorio en una antigua escuela secundaria de Virginia Occidental y comenzó a trabajar en un intento de resurrección de un bebé muerto de 11 meses, cuyos padres querían desesperadamente un clon de su hijo. En 2001, Clonide dijo que faltaban solo unas semanas para clonar un ser humano cuando el gobierno federal intervino. El 27 de marzo de 2001, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos entregó una carta al laboratorio de Clonide advirtiendo al grupo que estaba violando regulaciones de la FDA. Más tarde ese mismo año, un gran jurado federal en Syracuse, Nueva York, inició una investigación formal sobre Clonide y los israelianos. Después de que el gran jurado citara registros telefónicos y otros documentos, la FDA allanó el laboratorio de clonación y ordenó que se detuvieran todos los esfuerzos. Luego, Boisselier compareció ante el Congreso para leer una carta entre lágrimas de un hombre que había donado 500.000 dólares a Clonaid para resucitar a su hijo muerto. La FDA no confirmó en ese momento que tan lejos habían llegado los raelianos en sus intentos, pero los raelianos continuaron su trabajo en un lugar no revelado para mantenerse fuera del alcance de la ley. El 27 de diciembre de 2002, el mundo despertó con la impactante noticia de que el grupo había clonado a un ser humano. Esa mañana, en una conferencia de prensa en Miami, Florida, Regget Boiseauye, echando hacia atrás su cabello policromado y vestida con una chaqueta negra y un colgante con el símbolo de Ryan, se paró frente a un banco de micrófonos para decirle al mundo que el primer clon, la bebé había nacido en un país no revelado también anunció que un ex periodista científico de abc news michael dean lideraría un equipo de científicos para documentar y confirmar que la bebé id era un clon es muy importante recordar que estamos hablando de un bebé dijo boisselier ella no es un monstruo o el resultado de algo eso es asqueroso es una bebé muy sana con padres muy felices sin embargo Boiselier se negó a proporcionar una fotografía o cualquier prueba de que el bebé existía y mucho menos de que fuera un clon al día siguiente, habían llegado reacciones de todo el mundo. Bioeticistas, grupos religiosos tradicionales y científicos condenaron el anuncio de la clonación. La Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que el presidente Bush cree, como la mayoría de los estadounidenses, que la clonación humana es profundamente preocupante y apoya firmemente la legislación que prohíbe la clonación humana. El Congreso se dispuso a trabajar en una prohibición federal de la clonación humana con fines reproductivos, pero el debate se estancó sobre si es así se permitiría la llamada clonación terapéutica, la creación de células clonadas para órganos de reemplazo. Finalmente, aprovechando la prohibición de la clonación vigente en cuatro estados, el gobierno de Estados Unidos prohibió la clonación humana reproductiva dentro de sus fronteras, aparentemente para proteger la santidad de la vida humana y proteger a los clones potenciales de complicaciones médicas. Sin embargo, otros científicos no afiliados al racianismo, como el Dr. Paño Sabos y el Dr. Severino Antinauri, continuaron los esfuerzos de clonación en otros países que aún no habían prohibido el procedimiento. En 2005, se había logrado en Corea del Sur la clonación de embriones humanos, si no de seres humanos completos. El obispo raeliano Recky Rohr me dijo que las prohibiciones de clonación de los gobiernos estatales y de Estados Unidos eran hipócritas. Ese, y los gobiernos estuvieran realmente tan preocupados por proteger la santidad de la vida humana, no convertirían cada invento o descubrimiento en otra arma. Se inventó el auto, lo convirtieron en tanque. El átomo se dividió y lo convirtieron en una bomba. Los descubrimientos biológicos se convirtieron en armas biológicas. Los descubrimientos químicos se convirtieron en armas químicas. La lista aquí es larga. Nunca son los científicos sino los gobiernos los que utilizan la tecnología de mala manera. Estas tecnologías, incluida la clonación, sucederán. Así, por supuesto, debe ser así, ya que la ciencia es el verdadero tema que las religiones ovni realmente adoran, una ciencia vestida con la apariencia de extraterrestres semidivinos. No es la ciencia la que es mala, solo los gobiernos que la utilizan. Por supuesto, esto invita a la cuestión del bien y del mal, que es en sí mismo un fenómeno decididamente occidental. Aunque los grupos ovni afirman que su moralidad y fe provienen de las estrellas, es sorprendente cuán occidental es en realidad su visión dicotómica. Pero aparte de todo eso, los escépticos rápidamente señalaron que Clonite no había producido ninguna evidencia de un clon humano, incluso cuando prometió que nacerían cuatro bebés clon más dentro de un mes. En enero de 2003, Boiselier había cambiado de opinión. Ya no habría pruebas de ADN del bebé clonado. Las pruebas prometidas nunca se realizaron, el bebé nunca fue visto y el esfuerzo de clonación raeliano fue ampliamente condenado como un engaño diseñado para lograr la máxima publicidad, que es todo lo que Ral realmente quería cuando lanzó los esfuerzos de clonación en 1997. Los escépticos a los que se refiere tienen razón en una cosa que afirma. El raeliano. Cuando los trasplantes de órganos o las transfusiones de sangre eran la tecnología marginal de la época, y sabemos que entre estos valientes científicos había cristianos y judíos, ¿crees que los medios preguntaban por qué los cristianos están desarrollando esta tecnología grotesca? Por supuesto, esa es solo una explicación de la contradicción entre las declaraciones raelianas anteriores y actuales. Es posible que el sensacionalismo de los medios fuera responsable de la vinculación de los raelianos con los esfuerzos de clonación de Boiselier. Pero basándome en declaraciones tanto de Boisselier como de Rall, no lo creo. Las controvertidas células que se diferencian en todo tipo de tejido corporal y que algunos creen que podrían ser inducido a regenerar partes del cuerpo. Boisselier también anunció que una segunda generación de niños clonados estaba a punto de nacer. Sin embargo, el hecho es que las afirmaciones israelianas habían afectado la política nacional de Estados Unidos y el debate global sobre la ética de la clonación. En todo el mundo, gobiernos y grupos religiosos reaccionaron a los acontecimientos que se desarrollaron en Miami, Florida, según un calendario establecido por una religión ovni. A través de la ficción corta de Lovecraft hasta la mañana de los magos y Erich von Daniken, y luego hasta las religiones ovni de Havensgate y el movimiento raeliano, la mitología de los extraterrestres disfrazados de dioses en el pasado antiguo se hizo cada vez más grande. Ahora, en el siglo XXI, las consecuencias de la pura diversión de Lovecraft son más nefastas que nunca. Las preguntas esenciales sobre quién y qué constituye un ser humano, sobre qué tipos de procedimientos médicos pueden y no pueden realizarse, se ven cada vez más a través de un prisma cuyos rostros reflejan a la criatura octopoide en forma de tentada llamada quesulu. Aunque rara vez se venden por más de 50 centavos, estos tomos decadentes representan un momento único en la cultura occidental, un punto de inflexión resumido en prosa de la época en que la fe occidental en la ciencia y el progreso sufrió un shock terminal. Como señalaron los raelianos, cada descubrimiento científico solo conducía a más dolor, la investigación química produjo armas tóxicas, la investigación biológica produjo nuevas toxinas y la investigación nuclear produjo el potencial de aniquilación. ¿Es de extrañar que tantas personas se alejaran de una ideología que parecía estar en un peligroso enamoramiento por la muerte para abrazar en cambio el consuelo de una creencia irracional? H.P. Lovecraft lo vio venir en ese gran periodo de ansiedad entre las guerras calamitosas del siglo XX. Las ciencias, cada una de las cuales se esfuerza en su propia dirección, hasta ahora nos han hecho poco daño, pero algún día la reconstrucción de. Al igual que la primera edad oscura, cuando la fuerza unificadora de Roma se derrumbó en jefaturas tribales, estados en miniatura fracturados y un imperio bizantino como una superpotencia medieval mucho más pequeña, esta nueva edad oscura también vio su propia fragmentación política. Pero en el año 2000, el famoso historiador Jack Barzan había proclamado que la civilización occidental había entrado en una fase de decadencia terminal. Muchas mentes astutas, al observar con precisión la condición de estasis, sugirieron remedios plausibles, nadie pretendía que, aparte de la ciencia y la techné, tecnología, se estuviera produciendo un avance. Pero se mostró cierta vacilación a la hora de aplicar la palabra decadencia a todo occidente y a toda una época, ya que nuestra distancia de ella nos permite ahora vivir sin temblores. Herejías, abrazan la ciencia como cobertura de su fe. Especialmente los cultos ovnis simplemente reemplazan a Dios y los ángeles con extraterrestres y extraterrestres. En su culto a los ovnis, transfieren a la tecnología el fetiche que épocas anteriores tenían por las dudosas reliquias de los santos de yeso. En este momento de la historia occidental, tal vez sea especialmente importante recordar que los valores espirituales han guiado durante mucho tiempo los esfuerzos científicos, un hecho que queda claro en la historia de la alquimia. En una cultura que se ha entrenado durante tres siglos para confiar en los descubrimientos de la ciencia, Tal procedimiento sin duda dará una ventaja a la visión religiosa que podría conseguir el mayor número de científicos, o al menos los más persuasivos, en su apoyo. Y por eso no es tan diferente cuando los creyentes en los antiguos astronautas van a buscar evidencia de contacto extraterrestre prehistórico que cuando los cristianos fundamentalistas intentan utilizar los métodos de la ciencia arqueológica para descubrir rastros del arca de Noé o las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los raelianos, por ejemplo, Creen que sus esfuerzos por clonar seres humanos probarán más allá de toda duda su creencia fundamental de que no existe Dios porque la humanidad se habrá vuelto igual a los Elohim. Pero se puede encontrar un paralelo más inquietante con la Edad Media en el sabor juvenil de ambas épocas. La historiadora autodidacta Barbara Touchman, en su libro Un espejo distante, escribió que la civilización primitiva del siglo XIV se sentía como una sociedad de adolescentes, violenta, impulsiva, infantil. Por cada profesor dedicado, como gran y Buen voz, que diseñaron. En los cursos universitarios para contrarrestar los efectos de la revolución pseudocientífica, y es nada menos que una revolución, hay docenas de educadores profesionales que no quieren o no pueden hacer nada para detener la marea de creencias irracionales. En el siglo XXI, muchas de las principales universidades de artes liberales dejaron de exigir a los estudiantes de primer año que aprendieran la visión dominante de la historia, reemplazando los cursos tradicionales sobre el desarrollo de la civilización occidental con ofertas especializadas como género y nación en América Latina. Sin cursos básicos, era completamente imposible para muchos estudiantes entender cuando historiadores reputados les ofrecían puntos de vista no probados de la historia. Pero si los educadores, agobiados por una formación deficiente, estudiantes violentos y perturbadores, y la reducción de los presupuestos hizo poco, los medios de comunicación fueron mucho más culpables de la difusión de la pseudociencia y el irracionalismo. Enamorados de los ratings y las ventas, que, a su vez, igualaban las ganancias, los principales medios de comunicación abrazaron el antiguo mito del astronauta con una dedicación que solo se ve en el comportamiento alimentario de los tiburones en aguas sangrientas. Para atraer a una audiencia más amplia, los medios de comunicación llegaron a atraer cada vez más a las personas sin educación, que veían programas sobre antiguos astronautas y compraban libros sobre antiguos astronautas. Se vendieron bien o obtuvieron buenas calificaciones apelando a lo sensacional, lo emocional y lo exótico. Por el contrario, cuando los medios presentaban ciencia real, especialmente arqueología, era más bien una mirada aburrida y cansada de objetos muertos con narradores monótonos y música forzada. La mayoría de las veces, la ciencia legítima estaba restringida al servicio público de radiodifusión, de baja audiencia y poco visto, ya que los canales científicos por cable hacía tiempo que se habían rendido ante el atractivo masivo de la pseudociencia y las versiones sensacionalistas de la arqueología. Además, hubo pocos libros que popularizaran la arqueología legítima, los arqueólogos dedicaron su tiempo a producir artículos técnicos para el sistema de titularidad universitaria de publicar o morir. Para llenar el vacío, la arqueología alternativa y la teoría de los antiguos astronautas se convertirían en la literatura arqueológica para los olvidados. Masas. El resultado fue tan predecible como evitable. El público en general había llegado a desconfiaba de los arqueólogos de los que rara vez había oído hablar y abrazó a las figuras afables que les presentaron una solución a todas sus preguntas. En esta versión de la arqueología solo había una respuesta para cada pregunta. Dependiendo de tus creencias, la respuesta era extraterrestres o una civilización perdida. Y a los creyentes rara vez les preocupaba la implicación de la teoría de los antiguos astronautas de que los pueblos primitivos eran incapaces de crear sus propias civilizaciones, monumentos o maravillas. Reproduciendo uno de los peores vicios de Lovecraft, su racismo, estas teorías especulaban que las minorías, especialmente los nativos americanos, eran incapaces de construir pirámides y templos o desarrollar una religión sofisticada. En cambio, eran como niños esperando que los grandes tutores del espacio, o la Atlántida, vinieran a mostrarles el camino. Aunque pocos de los autores del género eran abiertamente racistas, la consecuencia no deseada de sus teorías fue devaluar de las contribuciones de los pueblos nativos e indígenas a la cultura y la civilización mundiales. Con un público convencido de que era posible que los extraterrestres hubieran dado origen a la civilización y posiblemente a la humanidad misma, era fácil ver cómo H.P. Lovecraft, padre accidental de la teoría de los antiguos astronautas, podría terminar víctima del sistema de creencias que creó sin darse cuenta. Las historias de ficción que escribió llegaron a ser vistas cada vez más como verdaderas. Algunos grupos de culto que abrazaron las versiones falsas del Neaonomicon como textos mágicos reales argumentaron que Lovecraft había canalizado a los antiguos desde dimensiones más allá del tiempo. Creían que su ficción era de hecho cierta, que había escrito las verdades cósmicas en forma de ficción para ocultar a plena vista su conocimiento esotérico de que solo los elegidos deberían tener conocimiento de la realidad de Kesulu. Pero el mismo proceso que creó la teoría de los antiguos astronautas a partir de la ficción de Lovecraft continúa operando hoy, aunque en una escala mucho menor. En mayo de 2003, un boletín ovni llamado UFO Roundup enviado a los creyentes en las visitas extraterrestres publicó el siguiente artículo. ¿Ruinas de Kadat encontradas en la Antártida? Un equipo de televisión de California desaparecido desde noviembre de 2002, un video que dejaron atrás y una la misión del Oceal de la Armada de EU son los elementos clave de una historia que afirma que se han encontrado extensas ruinas prehistóricas bajo el hielo de la Antártida. The Atlantis TV, SIC. El equipo de producción que grabó el video aún está desaparecido. Dos oficiales de la Marina que vieron la cinta, dijeron que mostraba ruinas espectaculares y otras cosas en las que no podían entrar, informó un científico de la NSF. Lo atribuimos a algún tipo de ilusión inducida por las temperaturas bajo cero hasta que un helicóptero, lleno de lo aterrizó, los recogió y despegó. Ahora, nos estamos rascando la cabeza. El autor de ciencia ficción Howard Phillips Lovecraft, 1890 a 1937, afirmó en varios cuentan que existió una ciudad prehistórica en la Antártida llamada Cadat del Baldío Frío. Lovecraft describió su descubrimiento en su novela En las montañas de la locura, escrita entre enero y marzo de 1931. Increíblemente, uno de sus pasajes es una descripción precisa de una escena del video de Atlantis TV, SIC. El boletín informó sobre un comunicado de prensa encontrado originalmente en el sitio web Atlantis TV, que afirmaba proporcionar la verdad secreta sobre una excavación arqueológica en la Antártida. Aunque el sitio web Copyright Atlantis TV dice claramente que la excavación es ficticia y que Atlantis TV es el entretenimiento más genial del mundo que combina fantasía y realidad, muchos creyeron las exageraciones. Aunque docenas de lectores escépticos escribieron a UFO Roundup para protestar porque el artículo era claramente ficticio, estaba claro que aún más estaban dispuestos a considerar la idea de que los antiguos de Lovecraft realmente estaban esperando en los helados de la Antártida. Le escribí a Joseph Trenor, el editor de UFO Roundup, para saber qué pasó. Me dijo que el artículo era un caso en el que la ficción de Lovecraft, reciclada a través de una fuente en Europa que desconocía el propósito del sitio web de entretenimiento, regresó a Estados Unidos como un supuesto hecho. Como hemos visto, este mismo proceso condujo desde el éxito de Lovecraft en Francia en la posguerra hasta la creación de la teoría del antiguo astronauta. Una vez más, Lovecraft había hecho el circuito de la ficción a la realidad. Esta vez, sin embargo, los lectores rápidamente se dieron cuenta del error y, a la semana siguiente, una ola de respuestas de los lectores llevó a UFO Ronda para retractarse de la historia. Todo esto fue posible gracias a la creciente visibilidad y popularidad de Lovecraft en la década de 1990 y principios del siglo XXI. Aparte de los cultistas que cantaban himnos a los dioses lovecraftianos como Yaoxatin y Nyarlathotep, Lovecraft se había convertido en un gran negocio. Miles de personas disfrutaron del juego de rol la llamada de Kesulu de Chaosium y millones vieron una nueva serie de películas con temática de Lovecraft, la mejor de las cuales, en mi opinión, fue Dagon 2001, basada en la sombra sobre Ensmouth. Una empresa de juguetes incluso lanzó una línea de animales de peluche basados en monstruos del panteón de Lovecraft. En 2005, se podía pedir un Kesulu de peluche vestido con un traje de Papá Noel, equipo de espía o vestido con ropa de playa, Summer Fun Cthulhu. Lo más probable es que si estuviera vivo para ver todo esto, H.P. Lovecraft se habría horrorizado. Consideraba que sus historias eran su arte, ver al gran Kesulu, su encarnación de la indiferencia cósmica, convertido en un peluche infantil probablemente le habría roto el corazón. Charles Ford mencionó de pasada la idea en 1919, Lovecraft llamó a su trabajo disparates cuando desarrolló el concepto en su propia literatura, le dijo a cualquiera que... Preguntó que no quería engañarlos, era simplemente ficción. Secharia Sichin se alejó aún más, dando a los dioses nombres y personalidades humanas. Los cultos ovni completaron la transformación, convirtiendo a los extraterrestres en una fuerza del bien cósmico. El periódico informó que el público, desilusionado por el fracaso de la ciencia institucional a la hora de producir la utopía prometida en las visiones de la era dorada del futuro de mediados del siglo XX, se ha vuelto contra la ciencia. Cada vez más, la gente promedio ve la ciencia como útil solo para nuevos aparatos y medicamentos. En una era de relativismo, muchos ya no creen que la ciencia pueda encontrar la verdad trascendental y, si puede hacerlo, preferirían no saberla, para no causar problemas. La pseudociencia proporcionó una alternativa más reconfortante y segura que el frío, ciencia abstracta del sacerdocio de bata blanca. Las teorías de los antiguos astronautas y la arqueología de culto eran formas accesibles y agradables de recuperar el poder de academias invisibles que dirigían arbitrariamente nuestras vidas con dictados contradictorios, desde lo alto sobre cada proceso de la vida, desde la dieta hasta la mortalidad y la moralidad. Esto produjo gran parte de lo absurdo de la vida moderna, ¿la guardería dañará a su hijo? Solo si más de la mitad de los científicos sociales están de acuerdo. Un huevo es bueno para ti o te matará. Depende de quién realizó el estudio. ¿Deberías comer menos carbohidratos? Debe ser lunes. La era de la relatividad hizo difícil mantener convicciones firmes. Junto con... Con el rápido y desenfrenado desarrollo de la tecnología, especialmente la tecnología de las comunicaciones, se desataron los cimientos de la sociedad moderna. La filosofía posmoderna predicó que todas las creencias eran iguales. Destruyó los cimientos de sistemas de creencias anteriores, pero no estableció ninguno propio. Como testimonio de la quiebra de sus ideas, sus defensores ni siquiera podían pensar en un nombre para su sistema excepto que vino después del modernismo, que fue la última filosofía coherente. Las costumbres sociales quedaron en el camino a raíz de la revolución sexual y la constante interrupción de los teléfonos móviles, sin que nuevas reglas de etiqueta ocuparan su lugar. Después de los grandes acontecimientos de principios del siglo XXI, los revisionistas ya estaban reescribiendo la historia antes de que se secara la tinta. Los ataques terroristas en Nueva York y el 11 de septiembre de 2001, Washington generó cientos de teorías de conspiración, y las preguntas generalizadas sobre los motivos del gobierno estadounidense para invadir Irak dos años después dejaron a casi todos inseguros sobre lo que realmente estaba pasando. Todo estaba abierto a interpretación. No hubo respuestas correctas. Algo era correcto solo si era cierto para ti. Cada grupo tenía ahora derecho a su propia historia, la historia de los negros, la historia de las mujeres y la historia de los homosexuales. Ya no había historia humana. Y así podemos ver el atractivo de las teorías de los antiguos astronautas y de la civilización perdida. Proporcionan una respuesta sin hacer preguntas. No hay nada que discutir, ni sopesar verdades en competencia. Solo existe una verdad, los extraterrestres. Es la versión secular de la religión fundamentalista y una reacción contra el orden científico que ayudó a separar la civilización occidental. A su manera, la arqueología de culto está a la vanguardia del desarrollo social, allanando el camino para la disolución final del orden científico autoritario y autorizado de los últimos tres siglos. En esto también podemos ver el atractivo de H.P. Lovecraft para nuestra sensibilidad moderna. Aunque escribió sus cuentos hace tres cuartos de siglo, proporcionó una visión convincente y aterradora de una sociedad en decadencia terminal y que vive al borde de la destrucción. Acechando bajo el barniz de la civilización se encuentran monstruosos recordatorios del pasado bárbaro del hombre y de su lugar vacío en un cosmos frío e insensible. En todas partes, fuerzas poderosas e impersonales del exterior conspiran para destruir el sano orden de la sociedad humana. El mundo occidental está ahora a la deriva en medio de su propia decadencia y decadencia, y es Lovecraft quien proporciona la mitología que nos ayuda a comprender los monstruos bárbaros cuyos rostros nos miran desde el andrajoso tejido de nuestra sociedad. Fuerzas externas, totalitarismo, genocidio, terrorismo, estos son nuestros monstruos, no menos comprensibles que el latido y el temblor del cuerpo gelatinoso de Kesulu o la arquitectura no euclidiana de su ciudad hundida de R'lyeh. Ha sucedido una y otra vez en el curso de la civilización occidental, y no hay razón para creer que este ciclo se detendrá pronto. Lo he colocado bajo astronautas antiguos porque intenté enumerar los nombres en la categoría con la que están más estrechamente asociados, pero estas categorías son fluidas y se invita al lector a trazar nuevas líneas entre ellas según lo desee. Génesis extraterrestre. La creencia de que los extraterrestres diseñaron genéticamente a la humanidad y son responsables de su civilización y sus logros antiguos. Debido a sus poderes tecnológicos, estos seres fueron confundidos con dioses. Defensores, Secharia Sichin. La creencia de que los extraterrestres visitaron la Tierra en un pasado lejano y fueron los responsables de planificar o crear antiguos monumentos y tradiciones religiosas. Estos creyentes no necesariamente suscriben la Génesis extraterrestre. Defensores, Erich von dem Micken. Robert Charrocks. Al igual que los antiguos astronautas, pero sin los extraterrestres, los hiperdifusionistas creen que algunos dioses antiguos son en realidad recuerdos de refugiados de la civilización perdida después de su destrucción. Robert Bauval, Juan Antonio Oeste, James Churchward, defensores, constructores de montículos, creadores de mitos, otros eruditos del siglo XIX consenso general. La creencia de que la mayoría de las civilizaciones antiguas se desarrollaron por sí solas con solo contacto ocasional con otras culturas antiguas que no eran sus vecinas directas. Es probable que se haya producido alguna difusión limitada, pero no existe ninguna civilización perdida avanzada ni presencia extraterrestre. Presentado por el arte de Compartir vibes. The Art of